Vale. En teoría está bien el audio. El desorden no es demasiado grande en la habitación. Vamos a pillarnos el limpiador de ojos. Se escucha en el micro cuando crujo el cuello. <laughs> Estoy fatal, en el cuerpo. Vale, aquí tengo esto, voy a moverlo a esta ventana. Ahí está. Y está así. Vale, perfecto. En teoría lo tengo todo ahora controlado. A ver si es cierto. Ostras, ahora han puesto un timing para que no puedas reproducir varios anuncios para que se pongan en cooldown. Qué cabrones. <laughs> Lo que hacen ahora para que todo el mundo se coma anuncios. Es bastante increíble. Ahora ya empieza con el teléfono. Basta que abra directo para que vuelvan a sonar todos los Whatsapps y todo lo demás. Vamos a ver si... Sí. No lo puedo poner en silencio, pero al menos vamos a intentar mitigar un poco esto. Hasta, hasta cosas del Instagram, que no lo uso para nada. Bueno, el teléfono empieza a deslizarse por la mesa. Como si tuviera vida propia. Todo va normal, siguiendo los planes, como siempre. A ver, Estoy en categoría. Sí, está en la categoría que toca. Vale, correcto. Vale, todo correcto. A ver cuánto dura. Y no voy a poner la música ni lo más mínimo porque en el, en el último vídeo que subí, del día 1, saltó el, el copyright. Por creo que algún milisegundo que puse la música o el audio de, de, del directo. Y yo, como ya suerte es de que tenga eh, permiso para emitir esto, pues no vamos a rascar mucho más. <laughs> Bueno, a ver cómo llevamos hoy la tarde, porque eh, Sai hoy tenía evento, Yori eh, los sábados tiene sus, sus movidas, así que no puede estar. Y eh, nada, estoy en el Discord de Shadowverse en Latinoamérica, a ver si alguien se, se quiere pasar pues, para comentar conmigo, pues no tengo pegas. Si es para comentar conmigo, si es para, si es para hacer otras cosas raras, pues me moveré de canal y ya está. <laughs> ¿Por qué bostezo tanto? porque estoy agotado? Y ¿Eh? eso que me he pillado el lunes día libre. Pero bueno. Así que captura los, los vídeos que están ahí en mis notificaciones. Vale, vamos a intentar ponernos cómodos, que esto va a ser una tarde larga y duradera. Ay, Ay mi de espalda, que esté al menos un poco reclinada. Vale, ellos tienen 13 usuarios en espera, así que veo que estamos todos muy, muy, muy pronto. Un poquito más de luz. Puede que no venga mal. Sí. Que se note mi, mi piel pálida. Y contra muchos de estos hombres he jugado yo este año varias veces. <laughs> Meme Legends, que es el que más ha destacado este año. Sin duda. No diría que es mejor que Osaf, por ejemplo. Pero sí que lo ha hecho bastante bien a lo largo del año como para poder decir de que es alguien a tener muy en cuenta. Aunque estamos viendo que aquí está haciendo un BM porque le apetece. Pero sí, MM Legends es el, el que mejor performance ha tenido todo el año. Osaf es el, el jugador que más. El más constante a lo largo de. No solo este año. Sino el año anterior, por ejemplo. Ha sido súper constante. Y es muy, muy buen jugador en general. Y bueno, ya podéis ver también porque me gusta cómo juega porque no ha hecho BM en esa escena teniendo un montón de mana restante en la mano. Calvi no destacaría así grandes cosas a lo largo del año de Calvi. Pero sí, ha, ha ido con algunos mazos que a lo mejor podía que no fuera. Podía ser que no fuesen 100% el, los más óptimos en algunas ocasiones. Pero sin embargo, los ha sacado bastante bien. Vale, aquí tenemos a Vision, que. Vision diría que está en la misma situación que Calvi. Mira, sí está afectado ahora a Calvi en la reproducción esta de la partida anterior. Eh, pero sí, es, es alguien que también ha destacado No tanto como otros, ya digo. Pero ha tenido momentos clave donde sí que lo ha hecho muy bien. Y aquí vemos que, por ejemplo, Calvi repitió final. Una la ganó y esta la perdió. Aquí, Betu, Betu también es, es alguien que conocemos desde hace bastante tiempo. Y vemos que ya están muy alejados todos en puntos de Mabel Legends. <laughs> porque porque Mabel Legends ha hecho una locura este año. Y este es en el Meta de Marte. <laughs> ¿Qué, qué cosa más estúpida el Meta de Marte. <laughs> Ay, Marte, en cuanto, en cuanto dejó de ser un jugable, lo de los héroes se fue al garete. <laughs> Y Nautilasu que este sí que ha tenido momentos de, de muy destacado y momentos también de habérsele olvidado completamente. Y bueno, aquí tenemos a... que está enfrentando a Melin, que Melin yo me he enfrentado a él y le he llegado a ganar en, alguna, en alguno de los suizos. Eh, en uno de los suizos eh, le gané y sin embargo se terminó clasificando, así que... Eh, es un tío que a mí me, me ha reventado y, sí. eh, y, yo le re, y yo le he podido ganar a él también. Pero sí, Melin también ha sido bastante constante. Eh, diría que es la constancia de MM Legends en el tema de, de estar por ahí arriba. Pero MM Legends ha eh, ganado con mucha más fiabilidad que él. Y aquí tenemos a Raj, que sería el rarito del grupo, por así decirlo, porque. Eh, bueno, no. Estaría a la equivalencia de los otros que hemos visto, que tampoco es que digamos que son los que más han destacado. Pero sí, aquí lo tenemos que <laughs> en una cuarta de este final, que, a ver, para quien no lo sepa, en un top 8 el cuartos de final es la primera ronda. Pero sí, por acumulación de puntos lo tenemos aquí. Es el último de ellos, el que menos puntos tenía cuando ha llegado aquí. Así que. No está mal en ese sentido. Y vamos a ver, porque es, eh, desarrollará esto igual que como vimos en el SVO Contenders de la semana pasada, de o donde tenemos en este primer día donde la primera ronda será off-camera. Eh, harán los primeros enfrentamientos y se irán al Loser Bracket algunos de ellos. Y después tendremos ya preparados eh, lo que sería la final del Winner Bracket y preparar lo suficiente para obtener. 7 enfrentamientos a través del Loser Bracket. Eh, hay bastante po posibilidad de que haya enfrentamientos chulos, sobre todo en las primeras rondas. Habéis que ver ahora los Pairings, cómo han quedado en el tema del Bracket, y entre ellos, pues voy a hacer mi predicción a ver si acierto en algo. Y veo que tengo algunos problemas con, con la emisión, no sé si soy el único o. Vamos, está en automático, debería reproducirse bien. Vamos a seguir cerrando cosas, aunque sea... Pi, 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 pi. Mm. Vale, esto está bien así. Vale, ¿qué cosas puedo cerrar yo por aquí? Mm. Vale, de esta ventana esto lo podemos cerrar. Esto también lo podemos cerrar. Uy, uh, que qué rápido estamos cerrando las cositas. nada no más. Vale. Que si no, no me cuenta tenía dos vídeos ahí abiertos de YouTube. <laughs> como, como que no quiere la cosa. Y a ver, aquí en esto... Un momento, se, se quita un momento la pantalla, pero porque estoy haciendo una cosita que por cambiar de navegador se vuelve loco esto. Uh -huh. Vale, aquí está. Perfecto. He quitado todo lo innecesario. Y vamos a pinchar en la ventana esta. No paran de venir las notificaciones en el teléfono, al menos ahora no suenan. <laughs> dejadme en paz es sábado a ver si hoy no se me congela la cámara como me pasó en el anterior suizo voy a poner esto un poquito así para poder verlo en caso de que suceda vale perfecto bueno y también queda por ver el tema de las cartas nuevas que han ido anunciando que Aún no he hecho vídeos porque tampoco es que las haya podido analizar eh, en mi tiempo libre ni nada por estilo. Porque estoy bastante estresado con todo lo que están pasándome alrededor de mi vida. Acabo de llegar de estar cinco días fuera de mi casa. Eh, el fin de semana pasado trabajaba por la mañana y por la tarde mi tía los directos estos. Y hoy, básicamente, el día ha sido desde la cama ver el, el mundial del LOL. Y ahora, pues. Después de comer me, me he tranquilizado, he jugado la, la copa, me he clasificado para la final ya del grupo A Y nada, esperando aquí que viniera el DSV <laughs> Al menos he podido hacer cuatro cositas eh, y ponerme al día con, con ciertas cosas Aún me faltan muchos animes por ver Tengo muchos animes que aún no tengo al día Eso sí que sí no... Tengo muchas cosas sin, sin tener al día de, de animes Pero <laughs> el día tiene un límite de horas y por desgracia los humanos tenemos que dormir Ojalá, ojalá no tuviéramos que dormir y que el día tuviera 36 horas. Eso estaría muy, pero que muy bien. Y bueno, ahí veis que el tema de los premios eh, está relativamente, eh, relativamente mmm, barato, el tema de lo que están otorgando. Pero bueno, eh, que, cambiando de temas, vamos a directamente a lo que nos toca de la partida. Eh, vemos que ha habido algunos enfrentamientos donde las clases serían las habituales haciendo por Calvi, que ha ido con Forestal. Eso es bastante raro comparado con lo que hemos visto en, en el otro torneo. Pero también estamos viendo que va aquí con ajedrez. Esto. Esto es de la contender, no es una repetición. ¡Ostras, Calvi! <laughs> una. Eh, lo ha intentado con. Con unas cartas bastante peculiares. <laughs> ¿Para qué decir que no? Armé Legends contra Raj. Buah, aquí le ha reventado en la cabeza. ¡Uf! No le puedo limpiar al 7-7 y después le casco otro dragón. Pero bueno, lo hubiera ganado de muchas formas distintas. Eh. Nada, el mazo este de, de Imperial va a estar todo el torneo. dando, dando tralla porque. Es un mazo que está muy, muy bien. Yo en la Copa he intentado competir en una de las rondas con este mazo. Y no tengo una sinergia tal con él como para poder sacarle el 100% de, del partido. Por eso he ido con Dracónicos y he ganado. <laughs> Pero sí, mira, Calvis se ha comido su mazo de, de ajedrez. Y lo ha intentado tres rondas con el mazo de ajedrez. Uf. Bueno, pues parece que Calvi se va directo al loser bracket. Eh, a ver, ya vemos que lleva dos mazos totalmente distintos al mundo. Lleva Forestal, que nadie lo lleva. Y también estamos viendo que lleva ajedrez. Habiendo el... A ver, Ródico tiene varias opciones actualmente. No todo es esto o aquello. Pero yo diría que destaca mucho más el mazo de Ritos de Tierra ahora mismo que el de ajedrez. El de ajedrez te aporta unas cosas bastante interesantes, que sería por ejemplo el tema de que tú tienes una presión de mesa constante, es de lo que se basan tus primeros turnos de jugar eh, peones hasta que vas acumulando los suficientes. Tienes un loop eh, gracias a Odín y gracias a el, las cartas de los ángeles que te permiten pasar eh, un muro, solo uno, que eso diría yo que es el gran problema de ese mazo, porque Dracónico por ejemplo te ponen muros con un culo descomunal. Y aquí Memeleyes le ha pegado una paliza a Raj, uff Bueno, va con el Dracónico, y a mí ya os digo, me gusta Me gusta ese mazo, lo estoy jugando, es el que más estoy, estoy jugando ahora mismo Aunque el de clerical no está mal, pero es que destaca mucho ¿Y A ver aquí qué es lo que hicieron mm, beto le está partiendo la boca a Vision Le hizo un 3-0 a Vision, uff Y Vision ha estado jugando con Dracónico todo el rato mm. No, Melin. <laughs> a ver, el mirror de, de Dracónicos se, se ve a la legua que va a ir ganando y quién no. 14-14. Pero qué locura es esa. Uf. Dejaste viva a esa tía con una mesa descomunal en medio y no tenías el combo de las banderas. Pero bueno, cuando tienen las banderas se acaba todo. Y aquí. Este era el duelo de titanes, Osas contra Melin. Porque estos dos, a lo largo del año. No solo han estado en, los top, en muchos top 8, sino que siempre han tenido una performance muy buena. Vale que lo que os digo, que Meme Legends tiene una descomunalidad de puntos porque se hizo 7-0 en los suizos prácticamente siempre que clasificaba. Y después no se caía en la primera ronda. Pero Osaf y Melin son aquellos que mejor sabor de boca me han dejado a medida que iban avanzando en las rondas a lo largo de todo el año. Y vemos que Saf, siendo el que creo yo que es mi favorito para esta contenders, pues le ha ganado a él. Y aquí tenemos lo que han pasado en la siguiente ronda. Vemos muchos 3-0. Uf. Y tanto que sí. Ostras. Beto le ha un 3-0 a Vision, Memeleyens 3-0 a Raj, y a Calvi le ha hecho un 3-0 Nautilazu. Mmm, yo creo que en el user bracket Melin se los va a comer. A todos. Así que puede que Melin lo, lo veamos por lo menos en, en dos rondas. Porque claro, los que pierdan en esta ronda, que vemos ahí esos cuatro, caerán al Luce Bracket y tendrán que enfrentarse a ellos. Si por un casual cayera Meme Legends o, o Saf, yo veo difícil que Melin pudiera ganarles. Pero por ejemplo, Melin contra Calvin, sabiendo los mazos raros que nos trae, yo creo que Melin le va a pegar un parizón. Eh, Vision contra Rag. Yo votaría por Vision. Aún si ver los mazos de estos. Porque no me, no me ha quedado bien los mazos a medida que hemos visto. Y como ver la clase tampoco es que te complemente mucho la información. Diría que solo están eh, Dracónico, es el único. Que solo hay una forma de jugarlo ahora mismo. Eh, Clerical, el de curaciones, es una burrada. Eh, pertiene sus limitaciones contra ciertos enemigos. Y aún sigue existiendo el mazo de cristal. Que ha perdido ciertas cartas, ha ganado otras que son inferiores. Pero ahí estaría. A ver, predicción de los resultados. Estas son las votaciones que se hicieron. Y sí, como podéis ver, Osaf es el, el más votado por todo el mundo. Y me parece peculiar el tema de que esté ahí Raj con un 12,1%. Mmm. A ver, todos estos son muy buenos. Todos estos son muy buenos porque han llegado hasta aquí. En la Contenders es lo que tiene, que aquí no llegas porque te lo regalan. Pero que le hayan dado como octavo puesto de las predicciones a Vision es bastante peculiar. Y me leíen sabiendo la puntuación que tiene y todo lo demás. Vale que sí, que le falla un poquito la performance de cara a los top 8 comparado con OSAF. Pero dejarlo en cuarto puesto, no sé. Y Melin tiene sus altos y los sus bajos, así que comprendo que esté en el sexto puesto. Betu es un veterano, así que me parece muy correcto que esté en los tres primeros. Pero ya os digo, me, me extraña ver ahí a RAG y Vision ahí en el fondo. <laughs> no sé, no sé. Eh, peculiar cuanto menos. No me acuerdo cuáles fueron mis votaciones, todo se ha dicho. No me acuerdo en absoluto de qué es lo que voté, pero, pero voté. Y esto, pues en el vídeo que hice relativo a este torneo, de la Contenders, eh, yo os decía eso, de que yo había votado, donde pasaba el enlace de la web, pero no os podía mostrar mis votaciones porque se hacía a través de un documento donde tú vas poniendo tu correo, tu... Tu código de Shadowverse. Y no es lo más seguro, barra apropiado el, el tema de ponerlos o sea, así. A modo de plantillo que todo el mundo pueda ver esos, esos códigos. Porque es algo que, que pueden utilizar para, recu para recuperar tu cuenta cuando tú no la has perdido. O sea, robártela. Y pues no me, no me felices, sería nada perder mis skins <laughs> que he ido consiguiendo a lo largo de estos años. Pero bueno, ya tenemos un loser bracket ahí preparadito. A ver. Que en, en qué dirección vemos estas rondas. Ya os digo yo eso. Yo creo que vamos a ver a Menin eh, ascender en el Lucer Bracket hasta que se enfrente a Osaf o a Memelegens. Y ahí pues habrá un poquito de dudas. Memelegens ya os digo, es un, un tío muy muy fuerte. Pero no sé cómo están ahora mismo con el meta actual. Porque estamos con ese, ese blanco completo de torneos con esta expansión. Y no sé cuál es el nivel de atracción de cada uno de ellos. Vale que diría que Osaf, por veteranía, se ha, se ha acostumbrado bastante bien a los cambios de meta. No se ha atado a uno y querer jugar sus clases. Siempre se ha acomodado a jugar lo que, lo que es lo más apropiado y lo ha utilizado con mucha sabiduría. Alguna vez ha salido un poquito del meta, pero más que nada era por intentar predecir qué es lo que llevan sus rivales. Y hay, hay veces en las que le la ha salido mal. Eh... En cambio, me, me, me leía ¿sabes? es puro meta, lo que he visto eh, a lo largo del año. Y es eso, en el suizo le salía bien, pero eso, claro, te enfrentas a todo tipo de personas, no solamente a la gente que va a pasar al top 8. En las primeras rondas te puede tocar contra. contra mí. <laughs> y, y yo lo máximo que he hecho es un 5-2 en, en el suizo. Entonces. Eh, puede que de cara a enfrentarse a esa gente, Meme Legends les partiera la boca. Y después en el top 8, pues había un poquito de tal. Pero no, no te iba 7-0 siendo malo. Eh, hay que ser bueno y constante. Y sobre todo tener una mentalidad de torneo bastante óptima. El tema de que no. Los altos y los bajos no te afecten tanto entre una partida y la otra. Y eso es lo que yo destacaría de Meme Legends en ese sentido. nada, esta, estas entrevistas no sé lo que van a durar, pero supongo que estaremos aquí hasta, hasta y media, y a y media veremos alguno de los partidos nuevos. Porque claro, ya tenemos en los emparejamientos y supongo que estarán con 15 minutos eh, eh, antes de que sea la emisión, eh, siendo jugadas las partidas. Para evitar espionajes de las partidas, que les estén chivando qué es lo que tiene el otro en la mano, etcétera, etcétera.

There was this mysteria mirror where the opponent was playing the mysteria deck with all the followers and i was the one with the light version with a few followers and he had he happened to draw several transform cards so i was working with very little damage but i did i did manage to put together exactly 20 damage i i drew into two copies of uh, the mysterian party i i drew um What's the one mana card called again? Arcane Instruction. That's the name. Ooh, that's the one. <laughs> I drew the one mana spell and I, I picked Paula from it and was able to convert it into like five damage between the Evo and Mysterion right. Uh, so, so it was a, and then on top of that I won the 50-50 on Miranda to get the last damage I needed for 20. Uh, and I was at one health, so it needed to be on that turn. And that that qualified me for top eight. That was incredibly lucky. Vale. básicamente lo que estaba diciendo es de la, la jugada del año que más le ha gustado es una jugada en la que él estaba jugando con Manaria y juega con el mazo en el que tienes muy pocas copias de las cartas si tu rival te las transforma pierdes esas cartas de cara a utilizar el hechizo de Manaria y tiene que haber muerto y logró por el tema del el robo con la carta de coste 1 el hechizo de coste 1 logró sacar ese 20 de daño que necesitaba porque el otro estaba a full de vida y al esa una Me parece correcto. Dice: ¿cuál, ¿Cuál crees que va a ser tu, tu rival más complicado? Eh, y lo que ha dicho BM Legends, que durante todo el año no se ha enfrentado a OSAF. Um, so if si you've so uh, un buen, <laughs> uh, and you now, a good My first round opponent, I believe, is Rag um, I don't have a good track record against Rag and SVO, so he's a, he's a little bit intimidating <laughs> Any advice for new players trying to pick up Shadowverse? Well, for people who are just playing Shadowverse I don't know if it's good advice. My personal experience with uh, playing one class for the first year was pretty good. You don't have to worry about resources. Once you have enough resources, uh, branching out as could be a lot of fun. You you unlock like a ton of new possible strategies. Uh, as for SVO, I said it before, but make sure that the decks you're bringing to SVO, whatever they are, as long as you're comfortable winning against the decks that you think people are going to bring, then I think it's a good lineup. Nah. Sus recomendaciones de cara a nuevos jugadores es el tema de que él no sabría cómo recomendar al 100% a los nuevos jugadores en el juego en sí, porque estuvo el primer año jugando solo una clase para, para no preocuparse del tema de los viales. Pero de cara a los SVOs, que vayas con los mazos que vayas, que te sientas confiado de, de enfrentarte a los mazos que crees que van a llevar los otros. O sea, que si vas a hacer counterpick, sepas jugar los mazos. Un consejo bastante sencillo y bastante simple, en verdad. V2, ¿cuánto tiempo has estado jugando Shadowverse? He estado jugando Shadowverse desde la expansión Tempest of the Gods, creo que fue en 2017. Yeah, that's a long time. I remember playing against you actually in some previous. Tournament. 2017. I feel like you've been able <laughs> <to> be <laughs> so consistent for so long. How have you been able to pull this off? Yeah, so um, I think I've been able to stay consistent uh in uh, the competitive scene because I, I just play the game a ton. I probably like do my dailies every day, and uh, I really just kind of grind the game. Are there any playstyles or win conditions that you like? I seem to prefer um, the play styles that revolve around board centric gameplay, I guess. So um just making strong boards and having them either stick or uh just in general contribute to whatever next step in the game plan. Hmm. Que su estilo de juego preferido es el tema de poner una mesa fuerte y que esa mesa pueda perdurar. O sea, el, math, eh, los el clerical actual, el rúnico actual y el dracónico actual le tienen que estar gustando. Tendré que pensar en lo que el oponente quiere hacer en las últimas turnas y pensé, ok, tal vez, ¿qué va a dejar un HP en mis minions? ¿O cuál va a ser la cosa más anómala para mí hacer en su próximo turn? Sí, eso tiene mucho sentido. He oído a otro jugador hablar de ponerse a la mano para el turno de Dayu porque sabes exactamente lo que van a hacer. Tienes que hacer esas tarjetas asombrosas. Básicamente, pensar en eso? qué va a hacer tu rival para ¿Tú jorobarle tú lo, máximo el el mayor, el lo máximo posible. Que esto es una estrategia necesaria para poder jugar competitivo, creo yo, en general. Y en específico, pues, por ejemplo, contra bazos que tienen que jugar cosas, el tema de bloquearles mesa, que les joroba la vida entera. Uh, if I can think of decks that can fight that, then I'll do that. But if I can't think of, you know, three things that can beat it, then I'll just think about what can I do if I'm banning this deck. What's one of your most memorable moments from competing in SVO? One of my most memorable moments from competing in SVO probably has to be there was one tournament where in the final match I was in a really bad position, but uh somehow I managed to stick a legendary fighter and activate all of its effects and uh, I ended up winning that game from what seemed to be a really terrible spot. <laughs> Yeah, so in this Contenders Cup, there's a couple of players I'm kind of interested in playing against. Uh, I think there's actually I've been knocked out of the top eight of uh, sbos this year by two of the players, Osav and Vision. So I, I'd like to get a little bit of revenge against them. <laughs> vale, que quiere enfrentarse a OSAF y a Vision porque the entire year I've kind of been grinding my way. Uh I actually had a very slow start. I think the first month I got three points and the second second month I got four points. So uh I've just been playing out all the tournaments and just you know always with the ah, tiene lógica no le ha ido bien de cara a los top ocho pero ha ido acumulando puntos. Incluso dice que se preocupó un momento porque en el, en un mes consiguió tres puntos, en el otro consiguió solo cuatro. Eso implica que hizo un un 3 victories and then I retire, which would be a 3-4 if I had finished have always used that as my emblem. If you could go back to a particular rotation or meta, what would it be? If I could go back to a particular meta or rotation, uh, it would probably be all the way back, uh, kind of near where I started, when uh, Ramp Dragon and Midrange Shadow were kind of the kings of this format. <laughs> <laughs> no, no, the R.A.P. Dragon original, no, por favor. Despite being in the competitive scene for you know, a very long time at this point, I think something that a lot of people don't know about me is that I'm actually completely free to play. I've never spent any money on the game, but I've been able to compete. Not even for alternate art leaders? No. Nope, nothing. All the all the alternate leaders that I have are like from the packs. <laughs> Completamente free to play. No, no creo que sea la mejor cosa que puede decir de cara a este torneo, de cara a salir en el directo oficial de la compañía, pero si lo quieres hacer, eh, al menos Ziggain sabemos que regala un montón de cosas, así que. Yo, por ejemplo, hablando de mí mismo, podría decir de que yo no soy free to play en Shadows, pero he consumido los cristales que he ido acumulando de cara a líderes, a, de cara a, a promociones de estas de colaboraciones con anime y cosas por el estilo. Ahí es donde yo he gastado mis cristales. <laughs> Entonces, eh, no es que haya influido en mi experiencia de obtención de recursos, de obtención de viales, de obtención de tal, eh, el hecho de haber gastado cristales. Puede que algún sobre extra haya, haya conseguido por el hecho de cuando estaba esto, por ejemplo, lo de SpaceX Family, lo de 50 cristales al día para conseguir un, un, un sobre. Ahí sí que he consumido cristales para esos sobres. Al final no me he llevado a los dos líderes que quería yo, que eran los padres. Me llevé al perro y me llevé a, a la niña, pero no a los padres. Y yo quería mucho que me tocara Jor, pero bueno, eh, no tuve esa suerte. Y me faltaba. Me, no me faltaba demasiado para hacer el Spark, entre comillas, que es escoger tú o el líder, pero no iba a meter dinero exclusivamente para eso. Yo. Lo tengo bien claro, yo, un juego que me consume tantísimas horas de entretenimiento eh, se merece mi dinero. Porque juego, hay juegos hoy en día de 60, 70 euros que te aportan mucho menos de entretenimiento del que he tenido yo con Shadowverse a lo largo de estos años. Eh, están peor desarrollados, la compañía les trata mucho peor a los jugadores y además dentro tienen otras cosas que piden gastar dinero. En cambio, Shadowverse es free to play. Y no me cuesta nada el, el, aquello que yo hubiera gastado. Eh, lo que una persona se gastaría un fin de semana, de ir de copas y tal y cual, yo eso es lo que gasto a lo largo del año en Shadowverse. Lo que la gente se gasta un fin de semana, yo a lo largo del año. Entonces, es como comprarse un juego nuevo a lo largo de un año. Sí, pero es que estoy disfrutando de este juego todos los años. <laughs> y prácticamente el juego varía mucho cada tres meses. Así que, no cambiando de juego estaremos diciendo que cambia mucho la jugabilidad y encima tenemos eh, equilibraciones hay torneos oficiales hay eh, más eventillos hay eh, colaboraciones con animes que tienen sus mini eventos internos es tan completo el juego que no me duele gastar eh, algunos eurillos pero bueno vamos ahora a hablar ya de lo que es el torneo ya empezamos con la chicha y vemos aquí que MemeLegends ha venido con uno de los mazos de estrella, que sería el mazo de imperial. Me extrañaría muchísimo que no lleven este mazo todo el mundo. A ver, yo diría que los mazos que debería tener todo el mundo en este torneo serían eh, Imperial. Ese, diría que todo el mundo tenía que llevarlo. Dracónico, ¿podrías llegar a prescindir de él? Pero diría que es el segundo más importante. Y después ya, ya iríamos a eh, Rúnico. Que Rúnico sí que es sustituible por otros mazos. Porque no es tan potente como estos. Depende de ciertas cosas. Te pueden llegar a, a destruir en el tema de que tú tienes que primero conseguir recursos y después explotarlos. El mazo este también funciona así: tienes que conseguir recursos, que es en la consumición de los tesoros, fabricarlos, consumirlos y después le haces el combo. Pero el proceso para llegar a ello es mucho más consistente porque, a cambio de, por ejemplo, el de Reúnico y Ritos de Tierra, tú tienes que jugar amuletos. Esos amuletos no tienen un impacto directo sobre la partida, a excepción de unos pocos. Pero esos pocos no tienen un impacto tan grande como dejar un combatiente en la mesa. Que ese combatiente, quieras o no, tiene la capacidad de pegar a la cara. Y eso es algo a muy a tener en cuenta porque esos poquitos daños al final acaban rascando a los suficiente como para poder ganar. Y este es un mazo que además llega a los 19 puntos de daño, 18-19, con permitida facilidad cuando llega a turnos donde el mazo de, de rúnico estaría luchando por llegar ahí. Y por ejemplo aquí vemos que lleva a la combatiente de coste 2, la 1-1, que dependiendo del de, eh, vínculo puede hacer más daño a ella. Entonces es otra forma además de sacar un poquito más de daño. Vemos aquí que lleva también su mazo de rúnico, de ritos de tierra, como ya decía antes. Y no veo ninguna variación. No, no, no lleva ninguna variación. Este es el mazo típico que hemos visto anteriormente. Lleva dos de control mental. Lleva dos de la. Dos dos de bronze, plateada. Que esa, ellas sirven para modificar un poco la mesa a tu favor. Y la de control mental se puede jugar como combatiente. Pero normalmente la vas a utilizar para dársela de comer, ya sea a mídelo o al hechizo de coste 3. Porque el hechizo de coste 3. Eh, cuando le das de comer eh, alguna carta, él produce eh, ritos de tierra sobre la mesa. Y si le das de comer a la de control mental, ella roba cartas, que es lo importante de ella al fin y al cabo. Ella, como combatiente, también hace cosas muy interesantes, porque te pone ritos de tierra, mata a un bicho al enemigo, te los pone a tu favor. Cuando muere, pone ritos de tierra también. Y no es tan mal en ese sentido, pero yo diría que es más sencillo pensar en ella como una carta para hacer comida. Como siempre hemos visto algunas cartas en, en Dracónico, por ejemplo, de descartes, que había cartas que eran para ser descartadas. Como era una. Si no me equivoco, era una sirena que si te descartabas, robaba, eh, te curabas de tres. Y al fin y al cabo, tú, en este mazo, tú quieres conseguir eh, fabricar muchos eh, ritos sobre la mesa. Y romperlos al mismo ritmo, que ese es el, el tema de la dificultad de este mazo, tienes que fabricar los recursos, pero también ir rompiéndolos a un ritmo adecuado para poder sacarle partido con personajes como esta señorita, como la, la bruja. Esta bruja es muy, porque muy buena, en turnos iniciales es muy buena, porque es un 1-1 por coste 1 que te va poniendo ritos sobre la mesa y te permite robar y tal y cual. Pero además, si has alcanzado el requisito, ella evoluciona automáticamente porque es una evolución que no te tienes que preocupar tú de ella y te pone una pasiva que te hace recuperar pp's. Y eso de cara a hacer combos de varias cartas está muy pero que muy bien. Porque puedes llegar a romper cartas con la 3, 3 legendaria y después tirar un levy, o puedes tirar un levy y después otro levy encima de él. Depende cómo te lo quieras montar. Normalmente el levy solo utilizas uno y te guardas la bola de fuego para hacer el burst final en un momento. Pero está muy bien el tema ese de ir rompiendo para conseguir esta habilidad. También tendríamos ahí el muñeco de nieve, que se puede jugar como amuleto por... Por fragmento, que está muy pero que muy bien. Y si no, pues se puede jugar como un, un coste 7 que limpia la mesa del rival, te cura una burrada y te pone un muro bastante considerable. Ese muro no es importante ahora mismo. Para poder protegerte de ciertas cosas. Sí, que no utiliza algunos mazos. Por ejemplo, eh, estaríamos hablando de que podrías llegar a mantener una mesa de, imposible de traspasar por mazos como el de Magachillo, el de Forestal. Pero no es tan duro como sería el mazo este de Dracónico. El mazo de Dracónico este es una burrada, lo que puede llegar a poner de muros. Porque tenemos aquí la Sirena. Es un 1-1, sí. Pero este es un mazo en el que crece en el culo. Y ella tiene guardia de base. Normalmente es una de las cartas que te quedas en la mano inicial para poder empezar a, a cargar eso de coste inicial. Muy bajito. Pero, ¿qué más guardias tenemos aquí? Tenemos a Kierie, que él no se ve potenciado por las estadísticas, porque él no es de Dracónico. Pero sí que tenemos al espíritu del coral, que ella ya de base empieza con tres de culo, y si evoluciona, que necesitas cinco evoluciones para que lo haga ella de forma pasiva, eh, se vuelve intargeteable. Entonces, no podría ser exiliada por algo que la tarjete a ella. Y eso es muy pero que muy potente en este mazo, al fin y al cabo. Y. También tenemos al el entrenador, que es un 5 o lo que sea. Tenemos, en este caso, por ejemplo, vemos que no lleva a Dracel. Dracel es una carta que ha ido poquito a poco desapareciendo los mazos. Eh, yo aún seguiría considerándola como una carta interesante. Sobre todo para enfrentarte a Mirros de Dracónico. Porque te hace cubrarte suficiente daño y dejarte un bicho muy potente sobre la mesa. Que sí que puede ser tirado por la espíritu del coral, que es, es una debilidad muy grande. Pero inutilizaría no el daño que te pueden hacer a través de la mesa a no ser que tengan suficiente para poder matártelo. Que eso, la opción existe, porque tenemos también a la tenista, que está ahora mismo debajo de la, de la carta que están mostrando, que es una carta muy buena de turno 1, porque la tira simplemente mete el boost al mazo como si fuera la, la sirena. Pero si la juegas por 3, te puede limpiar mesas, eh, no demasiado potentes, porque solo hace 2 de daño, pero sí que podría llegar a limpiar algún vampiro que te puedan plantear. Aquí vemos la versión de Betu del mazo de Imperial que vemos que es algo habitual. No, no destacaría ningún cambio así importante. Vemos que incluso lleva también una de la de coste 2-1-1 plateada. Y al fin y al cabo el mazo este de Imperial, para quien no sepa cómo funciona, es conseguir dos de estas señoritas con, y a ver si puede ser otra caza más que genera banderas. acumula las siguientes para que puedas jugar las banderas y habiendo jugado... Al, al capitán pirata, tú lo juegas, lo evolucionas, y a partir de ese momento tú tienes la posibilidad de que el primer tesoro que juegas en el turno te recupera los pps que ha gastado. Así que siempre puedes jugar mares banderas. Y esta señorita hacía cada vez que juegas un tesoro, está pegando ella también a la cara. Entonces ahí es donde acumulas la cantidad de daño suficiente como para poder hacer OTK. En turno 7 deberías poder hacer OTK siempre, si tienes dos cañineras de estas y has cumplido la condición de las banderas. Porque... De alguna forma u otra vas a conseguir al Barbados, eh, ya que tienes muchas formas de poder robártela. Tenemos a eh, robadores como Tony, que Tony, tenemos aquí un pequeño problema, que okay. tiene aquí dos, dos coroneles opulentes, que es esa legendaria de coste 3, que esa enturbe un poquito la muestra a la hora de ser robados comandantes. Porque, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a ella, tenemos a Barbados y tenemos al Capitán Rogers. Eh, eso son muchas cartas para ser robadas. Entonces, es bastante lógico el tema de que tú vayas poquito a poco eh, descartando cartas con el hechizo de llamada de las tropas, que descartas la carta que menos te interesa en la mano y te vas a buscar a Rogers lo antes posible. Rogers es la carta más importante de este mazo eh, para jugarla pronto. Porque no solo te da un tesoro. El eh, sí, el mismo, sino que al final lo te proporciona a otro bicho, que ese bicho también da otro tesoro, y todos los tesoros a partir de ese momento cobran un valor descomunal. El primero, ya dije, recuperas PP, el segundo hace daño directo a la cara, y eso, si vemos que va con lo de las banderas, tiene las cabineras en mesa, ya podéis ver de dónde sale todo ese daño. A ver, aquí, a ver la versión que nos ha traído este señorito de, de Rúnico, que no. Varía mucho. A ver, a mí el hechizo ese de coste 4, el que te pone el dragón del Génesis, no me termina de gustar llevar tres copias. Porque se te puede hacer muy pesado. ¿Qué pasa? Si lo quieres para poder ganar la partida, está bien conseguirte varios de ellos. Y al fin y al cabo, teniendo cartas como esta, el hechizo, el comando celestial. Y teniendo a Milnio, pues no es un gran problema. Porque siempre si te sobran y ves que no puedes sacar el partido por enfrentamiento. O porque vas muy mal en la cantidad de cosas que tienes que hacer en ese turno. Pues se lo haces de comer a esta y se transforma en un rito de tierra. Es una cosa muy, pero muy buena que tienen los mazos en los cuales descartas o absorbes cartas. Porque si te robas algo que no te interesa, siempre se lo puedes dar comer a ellos. Entonces, ahí estaría el, el, un poquito la creatividad que puedes llevar a estos mazos. Porque puede que no te importe demasiado hacer ciertas cosas. Porque al final te lo va a compensar bastante bien la partida. A medida que va avanzando la cosa. Y el golem eh, de coste 5. No, no creo que sea una carta que debamos tener eh, ahí como... No pasa nada con ella. Porque siempre te va a poner 2 6 por coste 1. Es una capacidad de romper muy rápido ciertos eh, amuletos para poder cumplir ciertas condiciones. Y al fin y al cabo siempre puedes sacarle partido. Y aquí, por ejemplo, vemos una pequeña variación que hacemos ahí a la plateada de coste 3, tres, 2-3. Tres, que solo lleva una copia. Y también, a ver, Asuka y Shiori. Hay gente que la lleva, gente que no. Eh, yo, por ejemplo, ahora mismo no estoy llevándola en mi mazo. Pero aquí podéis ver que esta señorita, eh, si tienes Furia activada, entonces ella evoluciona. Y fin de golpe letal. ¿Esto para qué sirve? Pues para poder pasar por ciertos enemigos que son bastante molestos. Y también el tema de las evoluciones te permite jugar más cómodamente alrededor de Alicia, jugar más cómodamente alrededor del espíritu del coral. Y vemos aquí que ella, eh, al chocar, te pone un hechizo que hace 3 de daño a la cabeza del rival. O a donde tú quieras, y lo pone por coste 1, porque ese hechizo era carísimo de por sí mismo. Entonces, ella lo baja a un coste lógico para ser jugado. Y va a estar matando a un bicho y te pone un hechizo en la mano, que siempre puede ayudar mucho de cara a ese burst final que quieres hacer. Y parece ser que quitó una tormenta de arena para meter eso ahí. Mm, sí, puede ser El, el hechizo de coste 2 Llevar tres copias a veces se te puede hacer pesado Yo creo que solo llevo dos En mi mazo ahora mismo Pero es que se te puede hacer bastante pesado Si, si robas demasiado de ellos Porque tienes que descartar cartas Vale que te bufa eh, todo el mazo Con más uno a la defensa Pero a lo mejor es Un robo inadecuado Vale que con Asuka se complementa bastante bien el tema de que tú no te quieres quedar sin mano, que es el mayor terror este mazo, porque el, el entrenador, esta carta que nos está mostrando, requiere de que se cumplan 20 de vida en la mesa para hacer 5 de daño iniciales. Y después, claro, al final, si él tiene 7 de defensa, entonces hace su 7 de daño. Esa segunda condición es mucho más fácil de conseguir que la primera, si no tienes mano. Porque el te lo robas, tiene, mmm, tiene 9 de vida, por ejemplo, cuando lo robas, al evolucionarlo siempre va a hacer ese daño. Pero no hará los 5 daños iniciales, que es una fuente de daño descomunal. Yo, por ejemplo, en mi copa hubo una partida en la que gané porque tenía dos de estos, uno con 12 de culo y otro con, con, con 9. Entonces, fue. Jugué primero el de 12, cumplió la condición de los 20, después jugué el de 9 y evolucioné a ese. Y el daño, pues ya podéis ver. Si, solo con un entrenador, si se cumplen las dos condiciones, está haciendo 12 de daño. Si se cumplen las dos condiciones y evolucionas solo uno, por eso puedes evolucionar uno, estaríamos hablando de 17 de daño que puedes sacar. Eso con una futbolista ya gana la partida. Eh, vale, que tienes que tener algo más en la mesa porque cuestan 5, entonces no puedes jugar esos dos y otra cosa. Pero está ahí el daño posible, que son 17 de daño en turno de en turno 10 o con 10 pps. Porque también tenemos a Dion, que es la carta de rampeo de este bazo. Y se nota bastante el rampeo que aporta ese tío, porque solo con dos bufos ya está poniéndote mucho rampeo. También he visto en la copa que hay gente que está utilizando el tiburón para fabricarte los hipocampos y todo lo demás. Pero mmm, no me parece que fuera una cosa que de verdad fuera impresionante, ¿vale? Que cuando te juegan un hipocampo pronto, tienes miedo de que lo puedan evolucionar y se convierte en un 7-7. Pero en otras circunstancias yo diría que no es tan, tan importante el tiburón como, por ejemplo, jugar un mazo más enteramente dedicado a ello. ¿Vale? Que yo también, ya os digo, yo llevo a Dracel, eh, está en decadencia mi mazo, creo que ya solo tengo dos copias de Dracel. Pero seguramente lo descienda a una para tener ese pequeño extra de un guardián muy tocho, o en caso de que quieras robar en un momento desesperado de la partida, pues robar esa carta que necesitas. Pero yo diría que dos eh, posiblemente se quede más en mi forma de jugar, en el mazo ahora mismo. Aún así, veis de que aquí dos de los que nos han mostrado no llevan ese, ese combatiente, que es Dracel, es un combatiente de sustain, de late o de robo de early. E incluso en mid game te puede servir muy bien para robar pero no estás aportando al mazo, no te está buffando al mazo como por ejemplo el hechizo de coste 2 Entonces sí, es bastante comprensible que una forma de jugar más agresiva no cuentes con el acel, en ese sentido Y vemos que van los dos con las mismas clases, unas pequeñas variaciones entre ambos pero nada de demasiado exagerado y a ver, ¿quién empieza? Vale, va beto primero Eso podría ser una ventaja para Meme Legends si le toca Rogers Porque lo podría evolucionar antes Y a ver, las manos no son malas A ver, beto tiene que quitarse como mínimo a la spell correr Porque esa sí que no aporta nada Pero tener a Tony y al duelista está bastante bien Porque el duelista te permite robar Y Tony te va a asegurar robarte un comandante Vale, la mano no ha mejorado excesivamente, pero bueno eh, ya tienes dos comandantes en la mano Si tienes a alguien que te los roba Así que no hay un, gra un gran problema en ese sentido A ver, buffer, por favor No me la líes Qué bien va esto, ¿eh? <laughs> vale A ver, turno 1 A ver, a la, a la mensajera No la quieres jugar en turno 1 porque No es fácil que te la maten pero tampoco la quieres perder porque sí. El tema es, ¿ahora qué es lo que Memelien se puede quitar de esa mano? El pingüino, eh, su única jugabilidad es en turno 2. Pero es muy buen turno 2. Así que tampoco te lo quieres quitar. La artillera, una de las tienes en la mano, quieres tenerla ya ahí. Porque es una forma de asegurarte que ya tienes una de las dos que necesitas, de tres que tienes en el mazo. Y Barbados sería la carta menos importante ahora mismo que tiene Memelien en la mano. Porque no le puede sacar partido hasta muy adelante. Así que yo, si estuviera en su lugar, si quieres jugar algo, me quitaría a Barbados. Si no, no juegas nada. Vale, no juega nada. ¡Ah! Miguel, el único que tienes en el mazo. Eso duele. Robarte una carta que te, se te hace completamente inútil en la mano es bastante doloroso. Pero mira, ya tiene a Rogers por dos. Eso. A ver, qué pena que no tenga nadie que le genere tesoros muy baratos. Si, si lo tuvieras sería bastante más cómodo para Beto porque podrías jugar un Rogers en forma de atajo. Pero te pide que primero juegues un tesoro. Así que a lo mejor juegas a la mensajera, juegas las botas sobre ella para matar a ese pingüino y después juegas a Rogers. O pues simplemente no matar al pingüino con la mensajera y pegar a la cara con este Tony. Te quedan dos pechos en la mesa y has chocado al, a la 2-1 que te pone con vestido al Rogers cuando lo juegas por atajo. Que yo creo que sería una buena opción. A ver, pierdas una misajera, pero es que ahora mismo no tienes nada mejor que hacer. Y mejorar la mano, pues es una opción interesante. También puedes jugar a la, a la, a la coronel esta, porque es un 3-3. Al fin y al cabo es algo molesto de, de quitarte de encima. Pero sabiendo que tiene una daga porque ha jugado un pingüino, esa no debería durar mucho. Ahí está, juegas a esta y vas a jugar. Exacto, Daga y botas mínimo para poder. Para poder robar otra calza más. A ver, puedes jugar esta carta primero Pero, no sé, estarías perdiendo un robo con ese sentido Aunque aquí quitándote las tribulaciones es bastante bueno Porque la tribulación no es que te, te cumpla nada a corto plazo En verdad es una, una de las peores cartas del mazo el, el, Por dos te pones dos bichos Sirve muy bien para los vínculos, para que te desde el mazo para que la 1-2 eh, llegue al vínculo 7 y entonces ya pueda pegar automáticamente. Para que tengas vínculo 10 y puedas jugar a la coronel y al, a Tony. Y que la coronel te, te entre por coste reducido eh, eh, los hechizos de ella. Y Tony evolucione. Pero... A ver, da mucho valor. Porque son dos combatientes con guardia y te curas dos. Pero claro, comparado con todo lo demás del mazo, no gira alrededor de tu mecánica. Para... para... Por, por si acaso. Vale, aquí está un dilema B. Que yo no sé si será un dilema de verdad. Porque aquí tenemos. Puedes jugar al duelista, dejarlo en la mesa. Y podrías jugar a esta y robar cartas. Ahí está. Botitas para ella, robas con ella. Y juegas el, el duelista y chocas. A las mensajeras entre ellas, porque la mensajera esa no va a durar el turno de evolución. Y así de pegas con, con Tony. Oh, vas a chocar esa. Ok. Ya, yeah, así robas dos. No está nada mal. Pero bueno, Meme Legends debería deberías saber que si te juega un Rogers de, de coste reducido. Es porque tiene dos torres en la mano. No lo tiras porque es patatas. Y aquí estamos en el turno de evolución de Meme Legends Y no hay Rogers. Eso es un golpe muy, muy duro y tú lo sabe. A ver, ¿con qué le respondes? Mm, aquí sería jugar pingüino y evolucionarlo al otro. Le queda como un 3-5 con guardia y a limpiar la mesa. Que no estaría del todo mal. Mm. Es que necesita robar cartas. Necesita robar cartas sí o sí. Porque no tiene... Ninguna de las cartas que te proporcionan lo que quieres. Está el 3-3 dorado, que te da suficientes tesoros como para poder llegar a los 7. Y aparte, te da muchísimo vínculo. Está también Rogers, porque es la carta que necesitas. Y sobre todo, yendo segundo, no tenerla es muy doloroso. Y evoluciona al pingüino. Mm, eso va a dejar a uno vivo. A ver, supongo que matará a la mensajera. Porque Tony ya cumple su función al entrar en la mesa. Y se come la daga. Lo de comerse una carta básicamente es para que no se le quemen y le siga contando al uso de tesoros. Uh, ya tienes ahí una artillera, pero bueno, este es sencillo el turno que hay que hacer. Esto es: eh, juegas a Rogers, lo evolucionas, te devuelve los PPs y a partir de ahí lo que, lo que te veas tú más conveniente. Ahí está Rogers, evolución. Y a ver qué es lo que vas a hacer. Porque tienes un cáliz. Y nada más. Entonces sería estampar a esta la 2-1. Eh, chocas a Tony contra eso. Y. Jugar dos tesoros este turno sería un poco inútil en ese sentido, diría yo. Así que a lo mejor juegas al duelista por robar carta. Pero tienes que consumir cartas este turno. Es un dilema. Primero yo jugaré al duelista. A ver qué es lo que te toca. Porque si te toca el dorado, entonces te conviene quedarte con algún tesoro interesante para él. Pero bueno, si no, esto y las botas se las das de comer a... No, lo va a jugar directamente, ok. Entonces va a jugar dos tesoros. Yo se la diría de comer a barba dos. No. ¿No? No me gusta la jugada, porque no has hecho la activación de Rogers y sí que has gastado eso. Pero bueno, ha aprovechado el turno para... A ver, sí que tiene una jugabilidad interesante porque ha aprovechado el turno para eh, tirar el hechizo ese de la coronel, que era un hechizo de coste 3 y que te queda totalmente inútil en la mano y te ocupa mucho. Y al fin y al cabo fabricas tres tesoros, en total. Así que no está mal para llegar al conteo. Me gustaría que pincharan en las cartas para saber por dónde van de los tesoros, porque no lo estoy llevando en la, en la cabeza. Pero va mucho mejor ahora mismo Beto en general que Meme Legends. Meme Legends tiene muchos más recursos para poder ganar la partida y la acaba de tocar Rogers. Así que yo creo que no habría dudas de que juegues a Rogers. Eh, a ver, puedes jugar a la mensajera por el hecho de jugarla para robar cartas. Pero Rogers va, va de primeras, siempre. Además tienes el cáliz que te entra ahora mismo riquísimo porque tienes 18 de vida. Vale. Aquí la 2-1. Primero juegas esto. Y se te van a quemar cartas como choque esa tía. Así que Barbados tienes que comer. Ahí está. Botas comidas. Tienes dos Barbados. Así que no está mal. Ya ha jugado los dos tesoros, que es lo importante. De cara a la activación esta. Y aquí te quitas a esa tía porque no te va a servir de mucho. <laughs> Aún así ya tiene bastante vínculo avanzado en Meme Legends, por lo que podría utilizarla por coste uno, tener una, una Julieta que pega cara. Pero no es lo más importante. Ahí te quitas a Miguel porque no pinta nada. <laughs> muy, muy correcto. Y mira, tiene ahí el dorado. El dorado ese... Puede ser la carta importante ahora de, de cara a llegar a los vínculos Y con vínculo 10 El, el duelista te recupera un puto evolución Así que no tienes preocupación por ello Pues No sé qué está haciendo ahora mismo hmm. Porque eso lo podías haber hecho con el dorado Lo juega ahora Ah, vale, ya sé, ya sé. Vale, mm, tiene ya la victoria el turno que viene, sí. Porque tiene una artillera y tiene una barbados. Y con eso llega al coste. Porque ahora le ha bajado un, el coste a la bandera. Mm, Aún así, si, si llegara a curar ahora mismo Memeleyens, puede que se salvase. No sé. Bueno, doble barbados que ya han devorado las dos, te producen banderas ahí infinitas, te curas de dos y juegas un duelista o la 1-1 de plateada. A ver, si jugar al duelista básicamente es para protegerte de Barbados, porque Barbados al evolucionar mata a un bicho y si la juegas por coste 7 es para pegar a la cara. Pero dudo mucho que lo juegue por coste 7. Aquí ve tú si tiene todo el daño. Aunque a 20 de vida sin doble artillera, dudo mucho que lo tenga. Sobre todo con solo una bandera y solo dos generadores de, de ello. A ver, Barbados. Te genera una bandera. Tienes tres banderas este turno. Y tienes los pp suficientes para ello. Si los. Vale, han dado donde tenía que dar. Vale, pues ya está. <laughs> Le ha salido bien. Le ha salido bastante bien. Pero bueno, es, es lo que tiene jugar con este mazo. Es un mazo de combo al fin y al cabo. Te está haciendo mesa constantemente. Ganándote por mesa porque tiene muchos bichos muy amenazantes. Tiene también. Eh, mientras tenga más dos de ataque, dos de ataque y los puedes spamear. La mesa se acaba volviendo molesta. Entonces tienes que preocuparte también de ella. Pero como llega el turno 7, te va a reventar. Y el haberle reducido el coste es lo que le ha salvado la vida. Porque ya viste que por los costes era lo que tenía que hacer. Justo y justito. Bueno, a ver ahora. A ver. Aquí... Memelein se ha quitado a Tony. Que no es algo que me agrade del todo. Y Beto... uff, la manda de Beto es buenísima contra esto. Es muy muy buena, porque ahora puedes jugar ahí por coste 1 esto, te robas ahí a Levi y ya tienes un coste en la mesa. Después eh, puedes jugar el 4-5 ese por, por atajo para matar a un bicho si quisieras, pero no, no ha tenido necesidad de ello. Entonces aquí va a ser el golem y el 1-1 de la derecha. Y vas a tener 3 de ataque en la mesa en dos cuerpos, que se hace bastante molesto. Ahí está, y juegas el 1-1... Que siempre lo vas a querer matar. <laughs> Buah, Tiene un turno 3 es comunal también aquí. Ve tú. Pinta muy, muy bien. Pero a ver, M -M Legends. Es que la mesa que le han planteado delante es... es increíble. No... no es una mesa que puedas limpiar. Y este es uno de los grandes problemas del mazo de, de Imperial. Porque, como demonios, limpias cuando son tan agresivos. Un golem de esos, un 2-2, en el turno 2, acompañado de otra cosa, es prácticamente ganarte la partida. Además, sabes que te puede, te puede tirar el hechizo que acaba de conseguir, que hace cuatro puntos de daño, roba cartas con él. Uf. Podría estar ya sentenciada la partida, porque no puede hacer nada más memeleñes que matar ese 1-1. Y no es la jugada más apropiada. Pero sí, le está partiendo la boca a Beto. Hmm. Es que no, no puedo hacer nada ahora mismo. Mm, como muchos sería en turno 3. En turno 3 sí que podría limpiar esta mesa. Pero estamos en turno 2 y te va a hacer lo mismo el turno, 3, el turno siguiente en tu rival. O, o peor incluso. Mm, por mucho que pese. Yo creo que no jugar nada es la mejor jugada para memeleñas dentro de lo horrible que es todo. Pero bueno, si quieres hacer esto, las botas, matas al 1-1 y al menos robas cartas. Tony no es la carta más apropiada. Pero bueno. ¡Oh, Dios! Eso, encima. Uf. Pues estos es. Eh... Podías hacer doble gole. si quisieras, pero bueno. Tiras uno y ya está. Lo bueno que esa tía eh, cuando, cuando entra otra y se transforma eh, robas cartas, es una locura. Pero bueno, ha perdido un ticket en la mesa. Mm. Pero es que estamos ahí 4-4. Es una locura la mesa esta. Uf, ¿Cómo ¿cómo pasas por ahí? No puedes. Y el turno que tenías antes. Vale, antes. Eh, si no lo hubieras hecho, ahora tendrías 5 de daño en la mesa repartido. Pero este turno podrías limpiar dos bichos. Ahora es que no puedes limpiar nada. Puede que, que juegues un, uno de los dorados de coste 3 o la pomposa. Uh... Es que hagas lo que hagas con la pomposa no sale rentable. Pero bueno, son coste 3. Aunque sabes que te lo va a matar, tiene el hechizo de coste 1 que pega de 4 y roba cartas él. Depende si quiere quedarse sin, sin ritos en la mesa. Vale. <laughs> da igual, acaba de entrar la bruja. Ah, la, hay otro, otro golem de estos de nieve. Uf. Pues tiras bruja y tiras un golem de nieve. O tiras... No, tiras bruja y tiras golem normal. Puede ser. Mm, a ver, también había otra opción que es darle comer una carta al 3-3 y jugarlo. Pero creo que lo de bruja golem es bastante apropiado. A lo mejor juegas golem primero, porque estás full de vida y no te da igual. Y después juegas la bruja para sustituir este. este amuleto. No, no juegas a la bruja. A ver, lleva un ritmo bastante decente de cartas rotas. Así que puede que tenga una activación pronta de la bruja. Entonces ahí tendría sentido. Pero ¿por qué no jugarías aquí otro golem de esos que tienes en la mano? Hmm. No sé Bueno, puedo hacerlo todo ahora mismo Este turno, así que Sí, tiene sentido no haberlo he hecho, sí A ver, turno de evolución Tienes que hacer Rogers Es lo que mejor limpia esta mesa Y lo que mejor te plantea los turnos posteriores Y podrías jugar los dos tesoros Que te curaría y harías daño con él Además, ya tienes ahí una cañera Tienes a... A dos barbados en la mano, tienes al que llena mesa y te pone todos los tesoros que necesitas en, en el juego para ello. Así que es lo más apropiado. Eh, si haces artillera no tienes PPs para jugar tesoros. Eh, lo has hecho por el cáliz, porque te ves muy bajo de vida. A ver, no está del todo mal, porque siempre te pueden cascar un leve y reventarte la boca. Pero... Perder a una artillera tan pronto duele, duele a veces. Mm. Sobre todo porque tiene el hechizo de la de la coronel que hace daño en área, pero es un bicho grande que esté en la mesa ya. Eso es, eso es, eso es complicado que pase. A ver, tiene sentido tenerlo por si acaso te juegan un golem ahora en turno 5, que no estaría mal como jugada, sobre todo teniendo dos ahora Betu. Porque limpia toda la mesa y te va a hacer daño a la cara al mismo tiempo dejarte dos guardians con un viso grande en medio. Y Barbados eh, sería la respuesta inmediata para ello. Y Barbados, comiendo un tesoro que ya le ha dado de comer uno, podría matar al grandote y con el área del hechizo ese eh, limpiar todo. Así que sí, está, está bien preparado de cara a que le juegue un golem ahora mismo me Pero ve tú, no pierde nada por jugarlo, creo yo. Así que es posible que lo juegue. Bueno, a ver, primero vas a robar cartas, muy bien. Y ahora lo juegas. <laughs> bueno, sobre todo teniendo otro muñeco de nieve ahora mismo en la mano. Es que pega una burrada. Y no gasta punto de evolución porque sabe que tiene barbados y se lo va a matar. <laughs> Aparte, ha jugado una coronel antes. Y bueno, viendo lo que hay ahora mismo, tampoco tiene un gran problema en el tema de, de limpiar esta mesa me leyes, porque esa, la 2-2 que habéis visto ahí en la mesa, ella hace un tick de daño al entrar en combate, así que se cargaría uno de esos 3-3. Ella solita. A ver, la evolución de esto, se lo das al otro cáliz. Ok. A ver, el buffo ese supongo que se lo darás ahora a. a la que entre ahora, la 2-1, para matar al otro golencillo. No. Bueno, no hay, no hay problema en ese sentido. Ahí está, matas a ese. Este mata, matas a este otro y metes la daga al golem gigante. Y con eso vas a limpiar toda la mesa. Pero claro, es una cosa de un solo turno. ¿Qué vas a hacer en los siguientes? Ahí está la duda. Porque tu rival sigue creciendo y. Eh, tú ya has perdido una artillera Que tienes que volver a buscarte otra Pero bueno, las barbados que tienes en la mano Y al fin y al cabo el, el dorado que tienes en la mano También produce banderas, aunque más caro Y aporta mucho menos que las artilleras A la hora de ser jugadas esas banderas Vale, la daga ahí Y vale, va a permanecerle vivo El, el dorado ese No está mal Y tienes que darle de comer algunas botas A, a barbados, ahí está Una bota, perfecto Tiene dos barbados cargadas De, de tesoros comidos y a ver, la brujita ya, está, ya entra en juego y se nota un montón esa señorita. Guau, uh -huh. wow, ya tiene el hechizo ese ahí por coste 4. Bastante avanzado todo. Mm. Qué pena que no tenga ahora mismo el hechizo que absorbiendo cosas le pone ritos en la mesa. Porque eso es lo que más le aseguraría limpiar esto todo y salir ganando siempre. Pero sí, esto va a ser. Juegas a ese por coste 1 y Levi. Juegas eso y Levi. Porque Levi es lo mejor ahora mismo. Ahí está. Y Levi, al romper cosas, pues te recuperaría PPs incluso. ¿No? Directamente tendrá un de Génesis. Pues mira. Pega de 9. <laughs> Siempre está bien. Pegar de 9. Eh, 6 de daño es lo que hace Levi al evolucionar. Así que ahora mismo tiene que limpiar esta mesa y curarse. Eso o ganar la partida. Pero dudo que pueda ganarla. No tiene artilleras. Artoni ya evoluciona. Y aquí va a ser jugar una Barbados, aunque sea. Ya tienes. Y te quedas con una bandera en la mano. Limpias la mesa entera. No puedes pegar la cara, eso sí. Y el problema es que no te curas. <laughs> y Levi te revienta. Porque Levi tiene la bola de fuego. Levi hace 6 daño al evolucionar, pero te da un hechizo que hace 3, entonces 9 es muerte contra él. Rogers te da un cáliz, correcto. Ahí estás, a 9 de vida. Sigues en posición de morirte con un Levi. Y esto, pues, te gasta todos los recursos en matar el dragón del Génesis. No, nah, esto, esto pinta muy mal para Meme Legends. No te puedes curar, Levi te revienta. Está mirando Betu a ver si podría ganar también con el Golem, pero si está nueve vida con Levi le ganas. Ahí está. Ahí están los 6 de daño de Levi y la bola de fuego. Y se acabó la, la partida. Pues... 2-0 de Betu. Nada mal. A ver si ahora puede culminar con el mazo de Dracónico. Eh, son todos mirrors y vemos que a Memelenge se le está atragantando el mazo de Imperial. A lo mejor cambiar ahora mismo el mazo para empezar con el mirror y a partir de ahí trabajar. Pues sería una opción. Hmm. Al final, ¿cómo tiene que ahora ganarle con todos los mazos a Betu? También puede que no quiera cambiar la mentalidad y seguir con el mazo de Imperial. Sigue con el mazo de Imperial. Porque ya que está ahora mismo con, el, con la marcha puesta del mazo de Imperial, pues no cambiarla y después volver a ponerte en sintonía con el mazo. La mano de Betu es horrible, quítate todo eso, por favor. Y Memeleña está porque tiene una mano mucho mejor. Eh, el mandar a las tropas te lo podrías quedar si, si quisieras rascar mucho, pero ni eso. A ver, Betu. Esa tenista se tiene que ir al mazo. Y tienes al entrenador, así que no está nada mal. Lo malo que duele jugar al entrenador de carta de turno 1, pero bueno, es, hay que hacerlo. ¿Por qué duele? Porque ahora te vas a robar tres cartas y no estarán suficientemente bufadas ninguna de ellas. Ninguna. <laughs> Dion necesita dos bufos. Eh, la sirena, de, la sirena de necesita dos bufos. La futbolista de necesita dos bufos. Ahí está la futbolista con un bufo. Eso es, eso es lo, lo doloroso. Y esto es lo que decía del mazo de Imperial: que poquito a poquito te vayan dando la mesa poquito a poquito. Y sí, eso se nota. A ver, aquí podrías jugar a Julieta. Es uno de los mo pocos momentos donde puedes jugar a Julieta. Pero jugar a la coronel tampoco dolería. Juguelita si quieres impacto directo y la coronel si quieres una mesa fuerte. está viendo que aún queda un turno entero para que tu rival eh, pueda responder a la mesa. A ver, la, la tenista que se ha robado al Betu ahora mismo produce el dragón para romper mesa. Así que esa, esa coronel no sobreviviría. Vale, si juegas en mandar a las tropas te vas a cargar a esa. Perfecto. Y pues nada, ha, in, ha invertido en, en robar eh, para fabricar tesoros. No está mal. Dos tenistas. Bueno, al menos ya producen dragones, que es lo, impo lo importante para ganar la mesa. Es una pena que no tengan siete de culo, porque evolucionarían gratis y el dragón pega a la cara, pero es lo que hay. Y aquí sería. Pegar a la cara. Porque en la mesa. A ver, no tienes dracel, no puedes depender de que en turno 7 te culo es 5 y limpias toda la mesa. Pero es que en turno 7 ya te ganan, por eso no lo, no lo llevan. Entonces aquí, lo bueno es que no le ha tocado ninguna sirena. Entonces todas las sirenas que se robe Betu van a curarle bastante. Y la del coral aún no tiene evoluciones suficientes como para poder pensar en ella. Y tiene la futbolista que ahora mismo no evoluciona. Así que va lento en evoluciones, bastante lento. Mm. Uah, le está tocando demasiadas cartas de las que funcionan bien con vínculos. A ver, ¿qué es lo que puedes hacer aquí, señor? Eh, juegas a la 1-2 y le tira las botas para robar. Es, puede ser tu opción. Mm, sí, es que pues, probablemente sea la opción que, que use. Y avanzas en el vínculo de cara a ese Miguel. ¿Qué quieres que no lo necesitas? Ay, por favor. Bostezos McQueen. ¿No? Las botas antes. Ok. Bueno. Por si le tocaba algo mejor. Pero estás dejando una tenista viva. <laughs> y ya hay nueve de estadísticas en la mesa. Vale que aún falta un turno para jugar al entrenador, pero... <laughs> Está yendo bastante bien ahora la cosa para... para Betu. Y este sería un turno interesante para jugar al Kirie, pero... No tiene una sirena para bufar el mazo antes. No tiene el, el combatiente que se juega para atajo 1 para bufar el mazo y hacer daño a la mesa. Eh, la futbolista no evoluciona. Así que es un Kirie bastante malo porque te vas a robar dos cartas sin estar bufadas. Y eso está bastante, bastante perjudicial. A ver. Estás a 15 de vida. Esta mesa la tienes que limpiar. Quieras o no la tienes que limpiar. Así que aquí podría ser jugar a Kirie evolución tenista. Si no trata con una bailarina. Pero bueno. Vale. Opta por esto. Una futbolista. Y tienes que empezar a hacer evoluciones manuales. Porque si no, esa Alicia no va a activarse en la vida. Otra de esta. Y mira, esa tenista ya está evolucionada. Y va a evolucionar para ir full cara. Bueno. E equipara los daños. No está nada mal en ese sentido. Bueno, la, mesa, la mesa de Beto es muy difícil de ser limpiada. <laughs> y va muy por detrás MMLS en tema de los tesoros. También le está amenazando el tema de, hey, mira mi mesa. Mi mesa es gigante. Eh, no les has pegado a ninguno de ellos y, te est y estás perdiendo en vidas. Así que... Te la deas o te casco ahora mismo un, un entrenador. El entrenador ahora mismo pegaría, pegaría de 5 a todo, que es lo, lo que limpiaría toda la mesa y le haría ese daño necesario para poder amenazar la muerte. Y está muy bien el tema de que ha diversificado las estadísticas entre la que era 1-4 uno, uno, y, y la tenista. Pero bueno, esto es porque va a jugar a Rogers, necesita ese huequecillo. Rogers va a pegar de 5. Ahí está. Pero es difícil que pueda limpiar toda esta mesa. Uh -huh. Y el vínculo le va muy mal ahora mismo a, a Meme Legends. Vale, va a jugar una cillara por el hecho de, de curarse. Ahora puede curarse dos veces con... ¿Eh? ¿No te curas dos veces? Ok. Bueno, quiere tradear con ella, vale. En ese sentido no está mal. Y le ha ido muy mal diversificado los daños <laughs> ahí por la mesa. Pero bueno, puede matar a, a casi todo. Oh, a ver, esa ya tiene evolución hecha, por lo tanto ya estaría ahora mismo exiliando a alguien. Pero quieres tener más evoluciones para que ella aparte te cure de 3. porque okay, ya estás 11 de vida. Y vemos que está yendo agresivo el mazo ese. Uh, bailarina. Pues aquí vienen muchas evoluciones. Porque tenemos esto, la bailarina. Oh, y de rampeo. A ver, este es un dilema. Porque ahora mismo es, ¿te juegas bailarina y doble futbolista? ¿O te juegas bailarina y rampeo? Yo creo que bailarina, ram, eh, bailarina y rampeo te aporta más al resto de la partida porque no vas a ganar este turno. Y las futbolistas siempre las puedes jugar en un momento así, eh, sin problemas. Porque puedes hacer tenista, doble futbolista y reventar la mesa. Vale, ahí está. Dion sobrevive aún encima. Y otra vez una mesa fuerte. Pero en el cuestión de vida se está ganando a BMW Legends. Ha perdido una mensajera. Eso es un tesoro menos. Muy barato. Vale, ¿y qué puedes hacer ahora mismo a BMW Legends? ¿Te quitas a Julieta? ¿O vas directamente a generar mesa como un enfermo? Generar mesa como un enfermo, creo yo, ¿verdad? Creo que sí. Entonces empezarás primero. Juegas este, te juegas el cáliz, genera la 2-2. Después lo evolucionas. Ahí, tiras el. No, primero lo evolucionas. Estás perdiendo uno de daño en la mesa, pero bueno. A ver, va a tener todos los tesoros asegurados, eso sí. A ver, ahí está. Esto limpia toda la mesa. Sin problemas. El tema de que este tío siempre te genere por uno un 2-1 que te genere un tesoro asegurado siempre. Es una exageración. Ah, oh, la otra futbolista. Uff, qué pena que no tenga el entrenador. Con el entrenador ahora mismo Beto sería Dios. Porque tiene doble futbolista y entrenador, ganas. Porque el entrenador es lo que decía, hace 12 puntos de daño. Si toca el entrenador, ha ganado. Eh, ya está. Doble futbolista, entrenador. Se acabó. <laughs> el buen top deck, señores. Doble futbolista y entrenador. Adiós, muy buenas. Bueno, veremos a Meme Legends en el Loser Bracket. Muy bien jugado por parte de Beto. Y. Bueno. Es un mirror, no, no podría decir de que alguien lo ha hecho mal en general, o sea, tú ha jugado mejor, eso sí, ha jugado mejor, ha jugado más, has confiado más hacia adelante, eh, también me es que iba por detrás todo el rato, eh, no es que pudiera hacer mucho más con, la, con lo que le han dado las cartas, eh, y eso es un gran problema, y se veía que mentalmente le estaba afectando, eh... A lo mejor debiera haber cambiado un poquito eh, lo que estaba pensando, cambiando de mazo y tal. Pero si no estás ganando con el mazo de imperial, algo pinta muy mal. El mazo de rúnico, yo me he enfrentado a ellos y pueden llegar a causarte grandes problemas, pero siempre de, tienes la capacidad tú de reventarles en turno 7, siempre, siempre. Y aquí vemos que no ha tenido esa suerte. Y eso que ha ido segundo con Rogers, eh, vale que la partida que tenía que ganar, eh, yendo segundo no le tocó el Rogers en el momento adecuado, y eso se notó muchísimo. Ha tenido que utilizar las artilleras de forma defensiva, que eso indica de que todo va muy mal, porque la artillera debería siempre ser jugada cuando tienes capacidad de generar banderas. Pero tenía muy pocas cartas que generaban tesoros a un ritmo adecuado. Y el no tener a Rogers pronto se ha notado muchísimo. Porque él genera dos tesoros muy importantes y aporta daño. Ha causado una pequeña amenaza en, en una de las partidas. Pero en general le ha estado reventando siempre su rival. Mm, a ver, en los Verá que sí se puede redimir Meme Legends. Pero bueno. <laughs> es lo que os estaba diciendo antes de empezar el directo. Que hay. En los suizos Meme Legends destaca muchísimo. Pero cuando llega la hora del top 8, que son eh, partidas como estas, hay veces en las que no tienen la mejor performance, por así decirlo. Pero bueno, muy buenas partidas en general, aun, aun con todo eso que he dicho. Y ya tenemos aquí a el, uno de los que está en el loser bracket, que se enfrentará al ganador entre Melin y Calvin. Y Calvi. Así que probablemente, si mis, si mis predicciones van bien, tendremos un Melin contra Meme Legends. En la siguiente ronda. Y entre ellos dos, pues... Diría que Melin es el que más confianza me da por historial. Pero no sé. Y ya tenemos a Beto en la final del Winner Bracket. Hmm. Y ahora en el otro... En la otra parte del bracket yo diría que... Osaf tiene que ganarle a Nautilasu. A ver si algo sale mal. Porque hemos visto que Melin... Melin le dio bastante batalla a Osaf. Y todas las demás partidas ha sido 3-0, ya hemos estado viendo. Eh, Memelins ha pasado de hacer un 3-0 a que se lo hagan. Y Betu pues está bastante dominante. Ha hecho dos 3-0 consecutivos. No ha visto la derrota en el día de hoy. Pero bueno, Osaf ya ha experimentado dos derrotas. <laughs> eh, es lo máximo que puede haber experimentado hasta ahora. Y proseguir en el Winner Brackets. Eh, a ver cómo, cómo llega a esta ronda. y me gustaría ver en la final otra vez a Melin contra Saf porque ella digo Melin es alguien que yo he enfrentado y me gusta cómo juega me gusta cómo juega con qué jugadas se sale tiene muñeca dorada que muchos de los que están aquí tienen una muñeca dorada de que roban la carta adecuada ya hemos visto ahí que le que ha robado el entrenador que era lo que necesitaba para ganar la partida <laughs> en el momento más adecuado porque tienes dos futbolistas evolucionables pero no sé, no sé. Eh, que Melin, Melin aparte de tener una muñeca dorada, sabe jugar muy, pero que muy bien. Aún así, OSAF creo que es mejor. <laughs> y nada, ahora tendremos la siguiente partida del Winner Brackets. Si no me equivoco. Porque primero hay que definir quiénes están en el Loser Bracket y después resolver ahí el Loser Bracket, dos Loser Brackets. Y ya dejarlo todo planteado para el día de mañana. Uh, eso era mi cuella. Tengo que ir al mecánico dentro de poco, ¿eh? <laughs> Me falta, me falta aceite. Mm. Madre mía, cuántas notificaciones. Menos mal que lo puse en silencio el teléfono. Fuy. Es sábado, dejadme en paz. Mira que hay cosas en, cuando tienes un trabajo eh, que es de. No, es que si el trabajo hace X cosa o Y cosa, tal. Sin el trabajo tienes que estar en grupos eh, para comunicarse muchas personas. Y aunque en ese grupo solo se comuniquen cosas importantes, si hay muchas personas, hay muchas posibilidades de que se escriba. <laughs> entonces es una molestia de, de estos tiempos. ¿Qué tiempos aquellos? Cuando éramos pequeños, que yo me acuerdo en la casa de mi abuelo eh, el teléfono este de rueda, de que tú clavas el dedo en el número y giras al, al tope hasta que tenía un topecillo ahí y lo sueltas. Y entonces se tenía que esperar a que la rueda volviera atrás. Yo aún recuerdo eso. Y los, los casetes, los VHS, los disquetes de ordenador. Eso yo aún no recuerdo. En esa época era todo mucho más sencillo. De, si quieren hablar contigo, te llaman a tu teléfono de casa. Y si no estás en casa, no recibes la llamada. Mira tú. Ahora estamos Tenemos conexión con todo el mundo y eso conlleva que todo el mundo nos puede llamar en todo momento. Está muy bien para coordinarse, pero. No para no descansar. <laughs> hay que descansar la mente también, hijo mío. Tengo que cortarme el pelo. Ya, tengo ya unas greñas interesantes. Si, si se ve el pelo así a través de los dedos, es que hay que cortarlo. Venga, menos chachara y más, más partidas. Venga. Quiero, quiero ver ya ahí a OSAF, por favor. OSAF tiene que tener ahora mismo mucha hambre. Ahí. En estos momentos, sabe eh, menos que esto no sea Seao <laughs> Para poder darle ahí al botoncito de avanzar un poco. Y ahora que estoy viendo ahí el fondo que tiene zones detrás de él. He estado mirando que hay una opción para que me fabrique yo banderas tematizadas. Y a lo mejor me hago una bandera con, con temáticas de Shadowbell, si me lo pongo ahí detrás. Que esa pared. Vale, que la mitad de la cámara me pilla la mitad de la cama. Pero al menos la mitad que está encima de mi cabeza, pues mostrará algo de esto. <laughs> Y la bandera de Galicia que la tengo en la puerta, eh, es el ya la tengo instalada ahí. A no ser que me vaya a ir de viaje, no la vaya a sacar de ahí para nada. <laughs> Ahora, algún día la tendré que lavar también. Porque okay. la bandera de Galicia, otra cosa no, pero es insuciable que flipas, porque es blanca y azul, pero un azul clarito. <laughs> Entonces, se sucia con el polvo ambiental y tendré que lavarla también. No bueno, está sucia, sucia, pero podría estar un poco más limpia. <laughs> ¿Esa bandera de Galicia fue conmigo a, a Japón? Y a Japón solo. <laughs> sí, se fue conmigo a Japón y ya está. Mira, aquí está Osaf. Totalmente de chill. <laughs> Parece discípulo pues, del himno sapo. <laughs> a ver, que el tío es un tío bastante serio y que juega con... Muy concentrado y todo lo demás, pero tú lo ves así y no te da, no te da esa impresión. Vamos a escuchar un poquito qué es lo que había que decir. No es tan bueno. Bueno, en los primeros torneos, realmente escribí algo, como en base a 0-2, y antes era una doble eliminación, así que no pasó muy bien. Pero, en realidad, me he conseguido el top 8 en DBNE, creo que. En el año pasado, eran los tournamentos de la semana.

Uh, there have been a few memorable moments that i occasionally reminisce uh, from sbos back in the day um for example like th there was this one funny game i had against db Lowbringer, uh where i was playing terraformer forest and i didn't draw it, and i didn't draw wolf rats which were, were like the two win conditions of the day and i still managed to win just by playing control game and then dropping a primal giant in Nine. that was pretty funny wow i'm gonna have to go uh Complained to Lawbringer, one of my previous team leaders, <laughs> not even able to win when you didn't get either of your win conditions. What was he up to? <laughs> uh, oftentimes it seems you bring decks to tournaments that no one else will play. Do you try and bring uncommon decks, or is it just that you test so many decks that you think you're able to find better ones than other people are bringing? Yeah, that's a good question. Um, so normally, how I approach tournaments is um, I look at what the most popular decks are, and I obviously play them a lot to learn how they function, and then I think how to beat those decks, uh, and I try to come up with unique decks that might be able to have advantage oh, cool. matchups into those decks. And I essentially don't pay as much attention to what's popular at that point anymore, except like I'm trying to just beat the popular decks. Vale, básicamente, le, está, le pregunto qué, qué tipo de forma de jugar tiene de cara a los torneos y de que él mira los mazos populares, los analiza en profundidad, intenta desarrollar un anti-meta para ellos y hacerles counter, pero que no va con cosas locas, pero sí que personaliza mucho sus mazos. Kind of stuff So you like to work hard for your wins? Yeah, I like racking my brain. A lot of the other players are afraid to go against you in Contenders Cup. Why do you think that is? Um, I think the other players might be afraid of me because of well, there, I think there are two reasons for that. Um, one of them is obviously like I had a pretty good performance over the last four years. Um, when you look at the leaderboard and as well as my that's why well as World Grand Prix performance in 2021. Um. La otra razón es que traigo decks Vale. Tienes sentido lo que estoy diciendo. ¿Por qué crees que, que eh, temen nombre? enfrentarse a ti y por qué tanto te están nombrando a la hora de eh, a quién enfrentarse en este torneo? Y es porque lleva cuatro años donde ha destacado muy bien en, en la región, en West.

board lock yourself then all that doesn't get spawned and that's like a good counterplay to to leave that last ¿Cuál es la forma de jugar que le gusta? El tema de bloquear mesa. Y las cartas que le gustan son las que bloquea mesa. Well, wow, that's actually the card that I told people for a long time was my favorite. Specifically Odile, not Odette, but Odile was just so fun. I really liked that card. Yeah, I was running one copy of that in um my shadow deck in tournaments yeah, me too, for a long time. Me too. Yeah. Too. dang yeah i feel like if someone asked me today i'd actually still probably say odile because i was thinking about it earlier when during another interview and i was thinking i was like that's the last card i've ever said was my favorite cards that probably still would be so. mm. a man of, of good taste there we go okay playing in a tournament can be very mentally demanding how do you huh. maintain your focus under pressure to make sure you make the best decisions I don't <laughs> admittedly I'm pretty bad at uh maintaining my focus and like I'm not, I'm not very good at high-pressure situations in, in tournaments, which is why I actually misplay on streams a lot. Sometimes people see it, sometimes, sometimes people miss it, but I, I actually I'm a little bit of a choker. Dentro de todo lo que he dicho yo de Osaf, que es muy muy bueno y que siempre hace performances <laughs> excelentes. Lo que acaba de decir es muy cierto también, de que no sabe manejar la presión y hay veces en las que ha cometido mis plays en torneo en directo. Ay, qué frase. No no mantengo, no me voy apuntando mis mis éxitos, sino que los consigo. Pero he dicho en inglés que quedan mejor la frase. Es que ha sido hace tres años para mí. Y como competidor, ha sido hace seis años o seis. ¿Cuáles son tus clases favoritas para jugar? Mi top one, yo diría, es Even, porque yo creo que puedo jugar defensivamente, porque me parece que cuando hay opciones para defender, puede ser flexible en atacar y defender. Vale, este opción está diciendo que su clase preferida es clerical y que lleva tres años jugando Shadow Bears de los cuales uno lleva compitiendo y aquí lo tenemos en la contenders también oh, la cantidad de cortes que le han hecho al vídeo <laughs> para acelerarle un poquito a ver, entendemos cómo son las entrevistas esas, ¿no? Eh, te mandan las preguntas, el, después las lee con un vídeo y tú estás contestando. No tienen por qué precisamente estar ahora mismo hablando entre ellos. A ver, pueden estar hablando, por ejemplo, parece que están hablando entre ellos, pero están leyendo las preguntas que se han escrito ellos previamente parece que Nautilus no, no las lee a un ritmo que quede todo lineal can know about deck is good at what the deck is not so good at and how much damage it can do and there tricks that i can only find out by using it myself too so I always just start out by using decks myself and kind of trying all the decks that i can use.

Because if the dynam damage hit Yukishima, I would actually die because he could use its uh evolved effect from Gilneris on Yukishima to get him out of the boy and and then he would have enough space or be to do enough damage. So I should have just actually use shield instead. But what I find it better to just I think killing five yo viendo esa jugada también orejo del escudo en lugar de la versión ofensiva que jugó el You're afraid the prayer that

pero Saf, como juega mazos personalizados, pues no sabe por dónde le va a salir. <laughs> a ver, recordemos que Saf jugaba un vampiro. Nigromante, si no me equivoco, cuando nadie jugaba esas clases y era de. ¿Qué, ¿qué hago contra eso? Vale, su mejor Su forma preferida de ganar las partidas es a través de poner un bicharraco gigante y hacer daño desde ese bicharraco. Así que tener en cuenta que vamos a ver. Es un bazo de rúnico, porque llevar, mazo de runico, eh, llevar el bazo de rúnico llevará el, el hechizo que genera el dragón de la Genesis, seguramente tres copias. Okay. Todo do you el year me okay, So for new players, the advice I have would be to just join tournaments. Honestly, it's really free to join an SPO, and you know you get to kind of show out your skills. And even if you're not good, you can just try. Kind of, it's really good for the experience because the competitive meta is really different from what you experience in the other. Mira, lo que está diciendo es muy importante también el tema de las yearlies, eh, Como ya lo he dicho muchas veces, son sugerencias y están pensadas para el ladder, no para torneos. En torneos te enfrentas a otras bestias distintas. Tenemos el tema de los emparejamientos de, de mazos. Tú sabes qué mazo hay delante tuya. Tú puedes escoger con qué mazo vas, contra qué mazos vas. No es que te encuentres a un tío random que tiene un mazo inventado y tal. Tú lo estás viendo. No tienes que estar ahí en la expectativa de, ¡ay, ¿qué demonios ha metido esa carta en ese mazo? Puedes jugar como más seguridad para ciertas cosas y también tu rival puede jugar con más seguridad él a ciertas cosas. Entonces, hay que pensar que son dos cosas distintas o que se juega en el mismo formato, que es rotación. cheered me on when I first made top eight in February, so I really appreciate that. Thanks, Nautilus. In the winner's interview, right? Yeah. Other competitors in competitors' cup should be afraid of me because no one knows I made a better than I do. Well, bueno, he finished the interview. Bueno, son entrevistas bastante bien llevadas, hay que, hay que reconocérselo aquí al SVO, a Shadowverse Open, que ha mejorado bastante el formato, lo, ha hecho, lo han hecho bastante entretenido y el hecho de que estén planificados y que no sea en directo permite que aquellos que no saben expresarse en inglés eh, tengan algo con lo que prepararse. A mí mismo, a mí ahora mismo me pides que me exprese en inglés. Con cosas de Shadowverse, de formas de jugar, eh, jugadas preferidas y tal. Y podemos decirte que no soy el mejor orador en inglés. Pero si me lo puedo escribir, eso ya es otro, ya es otro tema. <laughs> Porque claro, tú lo escribes en español, te sabes expresar en tu idioma natal eh, y después lo traduces si hace falta. O lo traduces tú, o lo metes en una máquina y que te lo traduzca y lo vas corrigiendo tú para que tenga esas pequeñas puntillas de, de personalidad en la traducción que lo hace más tuyo. Aún así, yo creo que la traducción individual de que te lo traduzcas tú mismo en lugar de un ordenador es mejor. Porque te ayuda lo mismo que te ayuda a expresarte es escribir en tu propio idioma natal. También expresarte en la traducción del idioma que has escrito tú. Te ayuda a expresar ciertas cosas. Si no quieres ir a conceptos muy concretos, tiempos verbales muy random y cosas así, pues sí. Pero sí, tengo que, tengo que mejorar mi orativa en, en otros idiomas. Porque entender, entiendo todo el inglés. Entender, entiendo todo el japonés. Ponerme a hablar ya es otra cosa. <laughs> tengo que mejorar eso. En el trabajo he tenido que, que de repente ponerme a hablar a unos franceses y a unos ingleses. En, en inglés como idioma intermedio entre todos y obviamente nadie va a sacar el latín, porque sí eso es ese es común para los tres, pero nadie hablaría en latín con en su santo juicio, entonces utilizamos el inglés como cierre intermedia de ninguno tiene el, el, el idioma superior a nadie, utilizamos el inglés porque es el idioma de los conquistadores destructores de mundos y es fácil comunicarse con otra gente en ese idioma. <laughs> Nosotros, nosotros no conquistábamos de forma de destruir mundos, conquistábamos de cara a meterlos dentro de nuestro reino. Y tenía los mismos de derechos. Y aquí vemos ya las personalizaciones de Osaf. Uy, ¿qué es esa carta de costes 4 que hay al final? Es una carta para molestar a tus rivales. Que, eh, elimina la mesa del rival, una vez le metes fusiones. Y puede hacer ciertas cositas que están bastante interesantes. Eh, normalmente esta carta se suele ver en. En otro tipo de mazos que suele ser mazos eh, más de control <laughs> este no es un mazo típicamente de control, pero tú quieres llegar a un turno para hacer un combo y eso solamente ayuda al con eh, que tengas control así que no está mal <laughs> y es una es una carta solo y dónde, de dónde ha quitado para meter a esta a ver lleva dos azúcas. Asukas... Tres coroneles. Uh, lleva tres coroneles con tres Barbados y tres Roger. ¿Dónde? Es quitado, hijo mío. A ver. Uh, la Sikero Love lleva dos copias. Que eso ya quitará algo. Miguel lleva dos. En lugar de uno. Como he visto que hay gente que lleva eh, uno. Lleva dos Tonis. Que eso puede ser una reducción comparado con alguna gente que lleva tres. Para buscarse otras cosas. Pero teniendo en cuenta que lleva tres. De cada de los comandantes, pues nada. Ah, vale, y el duelista. El duelista solo lleva una copia. Vale, ahí está la variación. Ahí está. Ha quitado un duelista para. Para meter las piezas así. Porque. Podríamos decir de que la Secret of Love ha quitado una para meter a Miguel. Eh, eh, el duelista ha quitado uno para meter a la. a la diosa de la compasión. Sí, y. Ah, vale, lleva. Tres hechizos de coste 2. Hmm. Lleva tres hechizos de coste 2. También hay que tener en cuenta que no lleva la plateada de coste 2, 1, 1. Que va a funcionar por el vínculo para de daño a la cara. Pero claro, es que esa es una carta más de late todavía. Así que con esto te, te aseguras tú mantener un poco el ritmo para después pegar. No está mal, no está mal. Hmm. Lo que no sé es en qué momento va a poder jugar a la, a la diosa esa, a la diosa de la compasión. Vale, a ver en este mazo se si ha inventado algo. Vale, lleva el Blinding Ritual, que no es el amuleto que más me guste, pero es un pacificado durante un turno a un combatiente. Lo inutilizas sobre la mesa, le dejas el hueco inutilizado al rival. Es un bicho que no aporta mucho más en ese momento, pero estamos viendo de que en Imperial. Una de los bichos que entra en la mesa y ya han cumplido porque te generan los tesoros. En dracónico eh, lo inutilizas, no te va a pegar a ese, pero sigue teniendo su defensa íntegra para poder utilizar al, al entrenador. Mm, a lo mejor el, el output de daño que eliminas con esto puede ser interesante. Eso sí que podría ser el, la temática. Y el quitarle un hueco en la mesa puede que hay momentos en los que sí que le molestes a tu rival porque quiera jugar. Eh, por ejemplo, la tenista y otra cosa, esos serían tres huecos. Kiria eh, con más cosas de por medio. Mm, Podría ser una opción eso. Hey, sí, esto, esto de cara a dracónico puede que sea lo menos importante, pero sí que se le puede sacar partido. Y por ejemplo, para un mirror de rúnico contra rúnico. Eh, sí que puede tener más utilidad en rúnico contra rúnico, porque una vez tocan los bichos en la mesa eh, han hecho mucho daño, pero siguen en la mesa con bastantes estadísticas. Y esto podrías inutilizar a uno mientras te cargas a otro. Y lo inutilizan los huecos del rival. O si sí es muy, muy de nicho esa carta. No sé yo si va a ser importante llevar dos copias, ni más ni menos. Y ha quitado para eso a copias de la carta de coste 7, bronce. Que eso te ayuda muchísimo a limpiar el early limpiando mesa en lugar de ir utilizando bichos que después tienes que matarlos de alguna forma. Y cuesta menos eh, jugarlo por coste 1 el atajo frente a coste 2 que es el coste íntegro del amuleto. Mm, no me termina de agradar. Y eso que he visto ese, ese amuleto de mucha gente. Y a ver aquí la personalización que lleva él. Mira, lleva un Drazael, cosa que drafael, que hemos visto que hay mucha gente que no lo lleva ya. Y lleva un oráculo del dragón para rampear. Hmm. No quiere depender solamente del rampeo de Dion, quiere también tirar algo en, en Arle para rampear, que sería el oráculo. Lleva solo una copia. Pero no está. No es tan raro. También lleva Olivia, que hay, hay gente que la lleva, gente que no. Olivia. Es algo que puede llegar a ayudarte si vas primero. Porque si vas primero, no va a limpiar la mesa, porque es prácticamente imposible, pero sí que vas a poder gastar evoluciones con más libertad. Porque el Dion solo te devuelve la evolución si tienes 7 o más de culo, y eso no es tan fácil de conseguir. Lo, fácil, lo relativamente fácil es conseguir el rampeo, que es con 3 o más de culo, pero 7 de culo, Dion normalmente no suele ser algo que suceda. Porque en los turnos esos ya quieres hacer otras cosas. Mira que en esta copa quedé 4-1 en, en mi clasificación para la ronda final del grupo A. Porque no juegué un Dion y Rampeé en, en la última partida. Eh, si hubiera rampeado, hubiera podido tirar un c, limpiar la mesa al rival, inutilizársela, etc. Pero. Es que digo que es una carta así peculiar, porque en turnos iniciales la quieres jugar porque te aporta buffo a todo el mazo. Si tiene tres de culo o más o encima te rampea, que siempre, siempre es importante hacer esas cosas. Son dos bufos y ya está. Y ya el dicho te rampea un turno entero. Es una bestialidad. Sobre todo para acomodar mejor otras cartas. Por ejemplo, una carta de coste 3 y una carta de coste 5. Yendo a eh, tu segundo. Un turno de evolución. Te ayuda una burrada. Porque puede que juegues ahí a la. ...a la surfera y te juegas ahí a la tenista en el mismo turno. Y eso es una mesa descomunal. Eh, pues sí. A ver, este, este no está tan loco. El mazo, como otras versiones que hemos visto de otros mazos. Pero el oráculo del dragón ahí, no sé yo en qué momentos... ...será tan tan importante. A ver, a lo mejor en los turnos muertos al principio, pues sí. Pero nada, no, no mucho más. Y aquí muestra cada porque... Lo están mostrando básicamente porque los demás no lo han mostrado, porque no lo tienen. Pero este es un bicho bastante útil. Coste 7, 5 de ataque, 8 de defensa, solo muere por daño o porque sus estadísticas llegan a cero No puede morir por otras fuentes de... Eh, no, es que le hago golpe y tal. No, no, no. Hay que matarle por daño. Pero también es objetivo de que puede ser exiliado, puede ser transformado, entonces no es eh, ha, perdido, ha perdido bastante utilidad eh, con el paso del tiempo pero sigue siendo útil, sigue siendo bastante útil. Yo, yo lo digo desde, desde mi utilización del mazo de esa carta que, hacia cabo llevo varias copias de él. Llevo dos copias de, de Dracel en mi mazo de Dracónico actual. Pero sí, me esperaba cosas más locas o que llevaban otras clases, pero vemos que hasta Osaf lleva las clases meta, aunque con sus pinceladas de personalización de que este es un mazo Saf. Pero sí, no, no hay nada exageradamente loco. Lo raro es el oráculo, ese que. Como no sea para. si te toca al principio, pues lo tiras y ya está. Y en otras situaciones no creo yo que sea tan tan, tan destacable. Hydracell pinta muy bien este mazo. Básicamente a mí me gusta porque, de cara a tener un bicharraco gigantesco, este es una muy buena opción. Porque ya de base tiene 8 de culo, cualquier buffo hace que tenga 10 o más. Y eso hay que bastarlo con varias cosas. <laughs> a ver los mazos que trae Nautilasu. Nautilasu. Eh, Vale, lleva un Miguel, lleva una Spilcourier. Mm -hmm, dos Terzo Tribulation. Y dos duelistas. No, este es el mazo típico. Dos azucas sí. Aquí no se ha matado mucho la cabeza de Nautilasu. <laughs> Aquí han cogido la lista y han dicho: venga, copiar, pegar. Poner las fundas del de líder que me gusta a mí. Y ya está. Eh, Mazo de Nautilasu, ¿no? totalmente original, no copiado por una tier list. <laughs> Pero bueno, esto eh, entra en consonancia con lo que nos estaba contando en la entrevista: de que él analiza mucho los mazos, intenta jugar eh, de cara al meta. Entonces él ve el meta que hay, lo juega, lo analiza, tanto él como sus compañeros, y entonces juega alrededor de eso. No es mucho de improvisar esos mazos. Pero los mazos los juega muchas veces, muchísimas veces, hasta que le saca el, todo el jugo. Y bueno, es una estrategia tan válida como, como cualquiera. Eh, vemos que tiene muy buena utilización esa estrategia, si, si la sabes aplicar, <laughs> básicamente. Venga, no hay mucho más que mostrar de tercero Tribulación, por favor. Que por cierto, esta carta... Cuidado, porque yo me he llegado a salvar por tirarla. Es de la tiras a ella y después tiras combatiente soldado uno tras otro y ala, a la curarte. Que una partida fue eso. Tiré 13 de Tribulation, tiré Seeker of Love y eh, la knight F. Con eso llega al Vínculo 7, <laughs> la knight F pegando y me había curado de 4. Entonces toda la agresividad que había hecho mi rival hasta ese punto se había ido por el retrete. <laughs> Y cuando invierten tanto en esa agresividad al principio, pues les puedes hacer lo que quieras. Y a ver aquí... Mmm, lo que decía yo, que iba, le gustan bichos muy grandes pegando muy fuertes por la mesa. Entonces lleva tres copias del hechizo que genera el dragón del Génesis. ¿Y qué más nos trae este señor? Mira, no lleva no al lleva hechicero de coste 3, que por aumento se pone en 7. A ver, es una carta que está bien para ciclar otras y para, si tienes un turno 7 donde la mano no te gusta, cambiarla completamente y a ver qué toca. Entonces... A ver, a mí es una carta que en verdad nunca me ha terminado de llenar. Esa, esa carta de ahí, del... Ah, lo diré. El hechicero, de coste 3. No me ha terminado de llenar. Pero siempre está esa pequeña opción de sacar ese jugo final que a veces te salva la vida. Un momento, uh -huh. mientras no cambian las cartas, porque esto ya lo hemos visto. Que te, la, que te permite reciclar cartas muy bien mientras estás consiguiendo ritos de tierra. Vale, uh -huh. ah, vale, vale. Vale, perfecto. Nada, que se me había como friceado aquí el <laughs> la zona donde puedo ver el chat en caso de que alguien escriba. Eh, había, veía todo friceado y es de, ¿qué ha pasado aquí? Y mira, a ver, ya dijo que su clase preferida es Clerical. Eh, clerical ahora mismo no está mal. No diría yo que es top de todos los mazos, pero es curioso de que se haya quitado Dracónico para ponerse esta clase. En lugar de quitarse el único A ver. Va con mucha potencia de mesa. Que al fin y al cabo es lo que él decía. Y la versión que nos trae es la versión que lleva a esa carta de coste 8. Esa carta de coste 8 viene muy, pero que muy bien. Si has podido jugar a Juana. Ya. Entonces. Lo que haces es en, en turno 7. En lo, a ver. La jugada ideal. Es. Teniendo, teniendo a alvira Pronto evolucionada. Eh, después. En turno 7 juegas a una Juana desde la mano. Consigues las evoluciones. Y entonces cuando tienes todas las evoluciones, las, eh, juegas dos Ether. Esas dos Ether, como has cumplido el tema de las evoluciones, ellas van a poder jugar. Ether juega a... Ah, lo diré. Ether juega a Juana, Ether juega a Juana. Eh, entonces, esto estamos hablando de que es turno 8, no te han gastado PPs porque has jugado Ether Juana, Ether Juana. Y combinas el turno con el coste 8. A ver, hay otra versión que es la que yo he llegado a jugar, que es la de la carta de coste 3 que tiene aumento 8. Que ella al ser jugada por 8, pega una área descomunal, te mete en muchísimas curas y entonces las dos Juanas se ponen en 10-10. Pero aquí vemos que lleva el amuleto este que está mostrando ahora y el... El combatiente de coste 8, que es una versión un poquito más eh, que se puede jugar con más tranquilidad, porque siempre tienes ese output de daño muy, muy bestia en el turno 8. Eso sí, este mazo creo yo que es prácticamente esencial ir primero contra lo que hay ahora mismo. Eh, y en turno 5, jugar a Ether. Eh, Ether, jugarla con una escuela en la mesa, entonces la idea entra bufada y teniendo Low en la mano, porque necesitas tener a Low. Con alguien bufado, cuanto antes. Ahí es donde se saca todo el éxito. Porque tienes que conseguir esas tres evoluciones para que esta señorita, la ratoncita, pueda evolucionar automáticamente. Si no puede evolucionar automáticamente la ratoncita, estás muy jodido. Y ese es un gran, gran problema este bazo. Que yendo segundo está bien porque tiene las tres evoluciones naturales, pero se puede retrasar demasiado para que tu rival ya te derrote, porque estamos hablando de evolución en turno 4, evolución en turno 5, evolución en turno 6, y tu win condition está en turno 7 para adelante. Entonces, si sí, está haciendo ciertas cosas, está robando mucho, pero a lo mejor tu rival te está reventando por otro lado. Que menos mal que es Elvira, y Elvira se centra alrededor de que vas a estar curándote mucho rato, entonces... Ahí algo se compensa en sí mismo el mazo. Y hay muchas formas de poder robarte a elvira. Aquí incluso vemos que lleva dos elviras. Hay opciones de llevarte solo una, incluso. Que esto es, si te toca una Elvira en la mano, pues siempre tienes otra que estará en el mazo y te la puedes jugar a través de Ether. Si vas primero en turno 5, y si no, te esperas a turno 5 y juegas ahí a Ether. Y normalmente en turno 4 jugarías otras cartas. Que aquí, por ejemplo, veo que no lleva las que se ponen invisibles, que es mi jugada preferida en este mazo. Es en turno 4 te paras ahí dos de ellas, están invisibles, y el turno siguiente. Tú juegas a Alvira, evoluciona, haces el lo que tengas que hacer. Y ellas, que son presidio, por lo tanto, no han a una iglesia que es, eh, digo una iglesia, una escuela que puede que haya jugado en turno 3. O en, a ver, normalmente en turno 3 tú vas a jugar el amuleto este que cada vez que entra un bicho te vas a curar, etcétera. Eh, y ahí sería el turnazo flipante. Porque sería en turno 2 juegas a la escuela, en turno, en turno 3 juegas a el amuleto S, en turno 4 juegas la doble presidio. Eh, si vas a uno mejor, porque incluso te vas a robar los atropellidos sí o sí al evolucionar a una de ellas. Y más adelante otra cosa. Pero bueno, aquí esto es un enfrentamiento peculiar, porque estamos viendo la personalización de los mazos de OSAF Enfrente frente a Nautilasu que lleva clerical. Que es algo que creo que no se va a ver mucho en este torneo. Ya vimos en Seao que había solo uno que llevaba clerical y, no le, y le fue bien un ronda y después se estampó. Pero también en CAO vimos de que dos que iban con vampírico llegaron al la, a la, a winner brackets, pero todo del tirón. Incluso la, la apertura de mazos es bastante peculiar, porque eh, osa abre con dracónico y la mano es bastante buena. Joder, ya quisiera tener yo manos así. Y Nautilazo, a ver, tiene una mano de respuesta interesante. Ese Levi a lo mejor, teniendo tan pronto, es molesto. Ahí está, vale y Mídelo, pues no es. No es una carta que quisiera tener yo pronto, pero bueno. Siempre puede servir para ciclar otras cosas y en turno 3 jugarlo. Y. Oh, se ha quitado al coach. Hmm, oh, ahí ha vuelto el coach. <laughs> pero bueno. La sirenita iba a entrar sí o sí en turno 1. Es la mejor carta que puedes jugar en turno 1 para. Para para llenarte la mesa y bufar ma el mazo. Pero bueno, aquí juegas el amuleto de coste 1, que limpia la mesa. Y otra cosa. Porque. Eh, estamos hablando de bufo dragón. No vas a poder matar a mucha cosa. Oh, pues va a ir a para el robo. Eh, bueno, no le preocupará mucho este pequeño daño. A ver, es normal. Eh, mira, se ha robado la tenista. La tenista ya tiene 5 de culo. Te genera el dragón, pero no te evoluciona sola. Así que es un objetivo para ser de vuelta al mazo con el con entrenador. El uh -huh. Encima le ha salido bien el tick. Porque le ha ido al bicho más pequeño. Aquí juegas el golem y ya está Sí, juegas el golem y pasas turno Ahí está Es un 2-2 Que ya es preocupación de Osaf Y a ver Osaf, ¿con qué sale ese turno? Vale mesa, mesa lo más llena posible No está mal El tradeo encima le sale bien porque el dragón este tiene 3 de culo Y va a sobrevivir Y es una mesa que no deberías ignorar Sobre todo porque esto turno 3 Aún no está fácil que puedas hacer nada Vale, se come esa. Y ahora mismo, hagas lo que hagas. Te vas a comer una buena hostia este turno. A ver, bien, el Tic ha ido donde menos le afecta a Osaf. Y Nautilasu, pues... Podría jugar doble golem y tener dos doses en la mesa y cargar esos golems. Pero es que todo lo que haga pinta mal ahora mismo. Vale, esta señorita... Tiene tres contadores en la mesa, así que le va a proporcionar el hechizo. Que el rito, la verdad, siempre es un robo que hace daño. Cuesta dos, por lo que no es el mejor coste del mundo, pero, pero es algo que puedes utilizar. Doctora, porque viene el turno de evolución. Mm, vale, Osaf. ¿Qué es lo que haces? No tienes ahora mismo nada de escuela para mandar ese coach al mazo. Eso es una molestia increíble. Mm. Puedes tirar a Kirie. A ver si te robas a alguien que sea de escuela. Y tirar al coach. Ahí está. Pero siendo esa carta, a lo mejor la quieres jugar así tal cual. Sigues bufando el mazo y, y te aporta bastantes cositas. Es que ese coach ahora mismo es muy, muy lento. Pero limpiar esa tía gratis es muy jugoso. Porque le estarías pegando una. Mínimo 3 de daño menos Si quieres limpiarla con algo de la mesa Y siendo el turno de evolución Ahora la evoluciona y te quita la mesa entera Por mucho que duela Yo creo que deberías jugarlo por atajo Ahí está Vale A ver, el turno que viene tiene kiria y bailarina Así que siempre puedes salir por ahí Y va a 10 de vida Y lo tiene bastante jodido Otilaso ¿Cómo haces contra esta mesa? A ver, tienes ahí el rito de la verdad Que puede matar a un bicho Y tú con la evolución matar a otro Pero pinta todo muy mal, señor Pinta todo horrible a ver, Ese lo usará ahí para matar a Kirie Y con la... No, a ese, vale Y con la Evo matas a Kirie Pero te estás siguiendo comiendo mucho daño Osaf está triturándote la cara. Eso. Oh. Oh, ya encima rampeas. A ver. ¿Puedes evolucionar la mesa en lugar de Kirie? Por hacer más daño. Pero vale, está bien. Ahí yo hubiera jugado primero a Dion <laughs> antes de jugar a Kirie. Pero bueno, está, está bien. Por si le tocaba una... Una segunda bailarina. Vale, juegas Dion, rampeas con él y ahora lo evolucionas. Has hecho un poquito Order Lula y Osaf, pero bueno. Uh, uh, la tenista de 8. Esos son 4 de daño asegurados a la cara, como mínimo. Y dos evoluciones. Vale, esta pasa con Dion porque es el menor output de daño que, que está ahí. Está obligado a tirar el golem. Está obligado a tirar el golem para limpiar esta mesa. Es horrible. Es horrible. Si no tiras el golem no puedes limpiar la mesa. Bueno. Podrías mitigar la mesa pero no limpiarla. Y estás a seis de vida. Ahí está. Golem. Golenazo Y limpias todo eso. Y evolucionas al en grande. Al menos para hacer el máximo daño posible. Y ahora el tema es que entra la del coral. Ah, y tienes. No, doble tenista, se acabó. 6 de daño a la boca. Eh, que te lo va a pegar con 8. Te va a hacer 8 de daño. <laughs> bueno, primera partida rapidita para Saf. Y no ha tenido que jugar nada raro de su mazo. <laughs> Buah, es que doble tenía esta... que puede evolucionar sola. A ver, te, le sobra una evolución. Podría haberlo hecho él desde la mano, pero... El hecho de que al evolucionar a ella el dragón tenga salto... Eso ya es... Eso ya es. Y encima tenía dos. Por lo tanto, no tenía tenido que utilizar ningún dragón para tradear ahí y después pegar a la cara con... con el otro y tal. No, no. La ha ido perfecto, Osaf. Vale, imperial y sigue con Runi ¿no? con Autilasu. A ver, De, eh, Runico contra imperial es un enfrentamiento bastante igualado, a mi parecer. Vale, no tienes nada que generar, entonces te quitas eso y Levi teniendo el hechizo que te proporciona Levi en la mano no es la mejor opción. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, tienes una artillera. Esto está muy bien porque la Seeker of Law te va a poner una carta que es descartable. Y ya tiene ahí dos de las cartas principales de su mazo. Vale, eso ahí. Tienes el golem. Y seguramente el turno que viene ¿me juegues a las 2-2 por tener mesa o el golem. Hmm, eso es la duda. A ver qué le toca. Uf, es que no tiene generadores. Si tuviera generadores, entonces sí, jugaría el doble golem ahí. Pero no tiene el hechizo para comerse cosas y entonces tener dos en la mesa y poder tirar dos goles en todos. Pero bueno, el siguiente turno sí que va a poder hacerlo. A no ser que le toque el 1-1. Si le tocara el 1-1, le proporciona el hechizo y puede gastar dos de esos con robo, que es una cosa que le vendría bastante bien a ¿no? su. A ver, Osaf, ahora deberías eh, preocuparte de, de una mesa potente, que sería Pingüino. Y con el hechizo de las tropas, quitarte a Juana o tirar la daga. Que también es una opción. Pierdes menos bichos y a la cara. Y has gastado un tesoro. Tema, va primero. Uh, entonces no puedes sacarle un partido inmediato a eso. Vale, te comes un, un hechizo del Genesis Dragon. Y con este es un 3-3 que roba. Nada más. robas dos, pero nada más. El tema, siguiente turno es turno de evolución. Así que es algo que Osaf no debería permitir. Que ese 3-3 esté ahí pegando libremente. Entonces, aquí te quitarás a Juana. Eh, y depende de lo que toque, pues tiras a Tony. Ahí está. Tiras a Tony. Su turno es el 4, el turno que viene. Así que tiras la Knight. Siempre va a poder tradear algo. Y pegas toda la cara. Sí. Sí. Tienes una mesa tan potente que... Eh, tu rival va a intentar mitigarlo de alguna forma. Pues aquí tiras esto. Puedes tirar la de control mental aquí. Y con el hechizo este, pues limpiar todo. Aquí, ahora mismo, con la de control mental, puede llevarse al pingüino. Eh, también puede hacer esto. Pones uno. Con esto te comes a la de control mental para robar cartas y poner otro. Y evolución. Correcto. Quitando las estadísticas de esos bichos, en Imperial ahora mismo son bichos inútiles. Así que cuanto antes los pierdas, mejor. Pero bueno, aquí viene Rogers y Rogers va a mitigar mucho de las cosas que está haciendo ahora mismo Neutilasu. Es más, va a poder jugar otro Rogers ahora mismo por atajo. Y eso pinta bastante correcto. Ahí está. Eh, puedes tirarte el cáliz. Tirar el otro Rogers, estampar. <laughs> y tirar dos botas, o guardártelas, o comerlas. Puedes hacer mil cosas. Hmm. Los toros unos ahora mismo no le molestan a Osaf. Puede dejarlos ahí, como una mini amenaza, por si acaso le tocara una, una coronel pomposa. Porque. Si usa cierta cantidad de hechizos, le da más uno a uno a los bichos que hay sobre la mesa y sacarles un segundo partido a esos bichos. No, no le molesta ahora mismo Safen en la mesa tal y como la tiene. Entonces aquí sería. Te tiras el cáliz a la, a la cara. Eh, Estapas la 2-1 esta. Y. Y tiras el otro. El, el otro en desde la mano. No, oh, esta, ok. Es arriesgado, pero bueno, no está mal. Tiras las botas ahí para tradear y le ha salido mal el trade. Pero da igual. Ha jugado dos tesoros, entonces ella va a pegar dos tiros. Vuelve a limpiarle la mesa completamente y sigue avanzando. Y está ahora mismo a 11 de vida. Eh, hasta turno 6 no puede jugar ese amuleto de cara a protegerse de los hechizos. Entonces ahora mismo tiene que limpiar la mesa con el golem. Esto va a hacerle bastante pupa a Osaf. ¿Eh? Y a ha evolucionado a uno de los guardianes. Hmm. Hmm, pues esto va a ser Barbados, creo yo. A ver, puede jugar otra vez a Rowen, que le cuesta muy barato. Pero es que esa mesa es una mesa muy muy grande. Y sabes que tiene el hechizo en la mano, para poder una mesa llena de golems que son inmortales al daño de las banderas. Es el turno de verdad problemático para Imperial, que es. Es en lo que equipara estos mazos, el turno 6 con el hechizo. Porque te comes tres cartas, lo juegas y. te. te vuelve prácticamente inmune al turno fuerte de las banderas. Hmm. Y va muy lento en tesoro, o sea, ahora mismo, Saf. Mira, se va a comer el cáliz y todo. Esto lo va a hacer, lo va a hacer por el mero hecho de limpiar mesa. Mm, duele. Es que ni siquiera habiéndose comido el cáliz, llega al, al conteo que él quisiera. Pero bueno, ya tiene una banderita. Que quieras que no, no está mal. Y tiras la bandera por tirarla. Puedes tirar el otro Rowen. Te proporciona otro tesoro. Juégalo. Ese Rowen no lo vas a jugar si no es así. Necesitas más tesoros. Juega Rowen. Juégalo. 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 Que se acaba el tiempo. Juega Rowen. No. ¡Ah! No lo vas a jugar entonces en toda la partida. Vale. Pascale. Esto le va a curar un montón. Está a siete 7 ahora mismo y aquí empieza la fiesta. Ahora para protegerse, Nautilaso debería jugar a la 2-2. Porque esa le evita que una Barbados le pueda reventar la boca. Y sabe que tiene Barbados. Osaf. ¿Lo sabe? No sé si ha comido este turno en esta partida, no me acuerdo. ¡Uf! Uh. Es muy importante saber si él lo sabe o no. Si tiene barbados. Pero aquí deberías jugarla a ella siempre. Ahí está. Turno 7. Te proteges de barbados. ¿Te comes el caleidoscopio? Lo ha transformado en el caleidoscopio en, en uno de estos. En una reserva. Y evoluciona para tener una mesa más gorda. Ok. <laughs> y se roba a Miguel. Hay <laughs> carta más inútil ahora mismo. Vale, juegas a Rogers porque te proporciona el cáliz y así bajas el coste de Barbados. Ya tienes una Barbados con esto comido. ¿Qué vas a jugar? ¿Dos Barbados este turno? Es que ni con este tesoro le brillan todas. Flipante. A ver, sigue pudiendo ganar actualmente. Uh, ahí, tiras la bandera. Uh -huh. Y el siguiente turno ya deberías tener todos los tesoros eh, necesarios. Y ahora es cuando te va a poner el Mega Muro. Ahí está, te comes otra, otra más. Bueno, necesita comerse dos solo. Doble golem. Hmm. ¿Tanto aprecias todas las demás cartas? Ostra. Vale, pues ahora, como dice la brujita jugada, esto eh, le cuesta muy barato y se busca más cartas. Eh, pues aquí juegas el hechizo de coste 1 para tutearte más cosas. Y todo el muro de Levis, este es una bestialidad. ¿Cómo vas a hacerlo ahora mismo, Saf? Hmm. A ver, tienes mucha vida, pero es que lo que tienes delante es muy doloroso. A ver, no está protegido con el daño por mesa. Mm. Pero no hay forma de que pueda pasar esa. esos barbados ahora mismo, ¿verdad? O sí, con. No, el otro Miguel solo tiene tres de daño que puede sacar ahora. Ah. Oh. Mmm. ¿Cómo lo puede hacer? A ver, puede jugar esta Barbados. Eh, tal y como está ahora mismo. Jugarla. Mata a uno de los 5 cinco 5 eh... Es que no sé cómo puede hacerlo. Es que son tres guardianes con esa habilidad. El tema es que el turno que viene le va a reventar la boca. Como no cómo no gane ya este. Sabe que tiene a Levi en la mano. Y no tiene solo uno, tiene varios. Vale, pingüino. Barbados. Vale, va a ir a full limpiar la mesa y ya está. Vale. Esto, tiras a Miguel. Bueno, no tienes por qué tirar a Miguel. Bueno, lo tira. <laughs> ¿Por qué no? <laughs> a ver, tiene una artillera y tiene dos banderas aseguradas. El tema es, si ahora. Ahora mismo lo que estará pensando Saf es. Si tira a Pascale, se cura muchísimo. Si tirara un muñeco de nieve, se curaría más todavía. Y Pascale le puede robar el muñeco de nieve. No se lo ha robado. O. Oh, no tiene ritos en la mesa ahora mismo para poder jugar el, el de los golems. Mm. Pues mira, eso le puede salvar. Aunque okay, 15 de vida es mucha vida. A ver, si a Osaf ahora mismo se roba la mensajera, gana, creo yo. O, o otra artillera, si se roba a la artillera seguro que gana. Vale, eso para generarte el, el rito en la mesa. Levi para... Para poder hacer las cositas tienes la bola de fuego y con la evolución él puede hacer cositas también. Oh, la de control mental, no a Levi. Ok. A ver, es una mesa muy potente esta también. La bola de fuego yo la tiraría. Sí, creo que no hay ninguna lógica para no. Bueno, sí, el, el siguiente turno tiene. Doble dragón del génesis más bola de fuego. ¡Ah, el pingüino, tío! A ver, el pingüino te proporciona dos tesoros. Son dos ticks más de ella. Y te permite activar al Rogers, pero no tienes banderas suficientes para todo. Son seis de daño, siete, ocho, nueve, diez, once, doce solo. No, te faltan tres de daño. No, no puedes ganar este turno, Saf. No. Nah. Esta partida la pierde. Por el, la curación de Pascale. Se ha salvado por la curación de Pascale. Y encima él están yendo en todo en las direcciones opuestas a lo que él quisiera. <laughs> ya está. Doble dragón del Génesis y se acaba la partida. Bueno, uno uno. Bueno, hazlo como quieras. <laughs> Tú mismo. Ahora evolucionas a Levi. Levi, Levi le pega el 6 a la boca. Y después el dragón del Génesis hace el daño restante. Que no tenía forma de salvarse ahora mismo Osaf. Tenía que él ganar la partida en, en este turno. Si no, se iba a estampar sí si, si o siempre. Mm, bueno, tenemos, tenemos partidas. No está mal. Eh, ya ha pasado su mazo de Ronnie con Autilasu. Y a ver si Osaf tiene una oportunidad ahora mismo. Eh, tiene, tiene Clerical delante. Clerical debería poder enfrentarse con el mazo de Imperial, porque es el que más combo tiene. Entonces va a repetir todo el tiempo Imperial. Y el de clerical de Nautilazo es el que debería ganar al de Rúnico. Así que, sí, este es el mejor enfrentamiento que puede presentar Osaf. Esa mando toda afuera. Miguel, no vengas a la mano, por favor. Y. Oh, se ha quitado a Kira también. Hmm. Quitarte a Kira es una jugada arriesgada porque ella está segura a robarte o a Eter o a Elvira. Ahora mismo Nautilasu no tiene nada que le asegure robarse ni a Etier ni a Elvira. ¿Vale? Va a full la mesa más potente que pueda hacer Osaf. Está muy bien eso de meter presión al principio. Eh, aquí. Nautilasu puede llegar a jugar en la moneta de coste 2. Eh, sí, puede llegar a hacerlo. Aunque el hechiz, el atajo del de coste 8 aquí no pinta mal. Por el mero hecho de que. Eh, dudo yo que llegues a jugar al turno 8 contra un mazo de este, que es un mazo de combo 7. Pero aún así la muleta de coste 2 no es una mala opción. Bueno, bueno, este limpia muy la mesa. <laughs> Le ha dejado ahí el, el 1-2. Uff. Pues nada, te quitas el otro hechizo. <laughs> y Tony. Vale, tiene doble Rogers. El tema va primero. A ver, y primero se viene muy bien contra el mazo que está. Porque por lo mismo, en turno 7 es donde los dos brillan. El primero que juega en turno 7 es el que más oportunidades tiene de ganar. Vale, a ver cómo lo hace. Tiras un Rogers por tirar. Y tiras el, el hechizo de coste 2 para meter más mesa. Todo esto te facilita jugar más, más cómodamente alrededor del vínculo. Del vínculo 7 y del vínculo 10, que son los dos vínculos que te importan. Vale, no tiene ahora mismo... Oh, se va a comer una Juana. Hmm. A ver, por coste 4. Te cura 2, tiene a Ether ya en la mano, así que el siguiente turno pinta muy bien. Y por poder podría no hacer nada. Y no pasaría nada. Oh, Va a jugar a la ratoncita, ok. A este, ver, este funciona muy bien con, con, las, con las curaciones. Lo malo es que le ha repartido fatal los daños. Ahora mismo, el roller de la mesa no lo puede matar. <laughs> uy, uy, uy. Que no tiene que jugar el roller de la mano. Puede jugar este. Oh, esto es excelente. Esto es más que excelente. <laughs> ¡Qué demonios! Puedes jugar a la, a la pomposa ahora y tenerla ya como 5-5 en un turno muy, muy rápido. Eh, porque lo mejor que te pueden hacer ahora mismo es tirarte a Ether, eh, que Ether meta Alvira y después una Low encima. Porque tienes la escuela ahí en la mesa. Pero no tiene Low y no se la, no se la ha robado todavía. Mm... A ver. Vale, descartas el tesoro uh, El Rogers lo evoluciona Sí, ahí está Evoluciona Rogers Y juega el pingüino El pingüino me da la daga Bueno, eso también me da una daga, qué demonios Ahí tienes dos tesoros Y puedes jugar a la pomposa con dos tesoros Sí, está bien Está bien Aún así el vínculo yo creo que sale mejor hacerlo ahora mismo. Tener más vínculo. Puedes tirar dos dagas y, y hacer más daño todavía. Y otro Rogers, que es otro tesoro más asegurado. Perfecto. A ver, esta mesa no debería ser la mayor preocupación del mundo para Nautilus. Oh, mira, tiene low. Tiene low. Esto es ether... Ether low. Evo a Elvira, ¿se entiende? Ahí está. Elvira a Evo. Juegas al Low. Y ahora que el RNG mate al 5-3, que, no que no creo que vayas a querer que el RNG mate al 5-3. Así que vas a matar al 2-1. Y después que Low revienta al 5-3. Que parece que no, pero Low pega unas hostias. <laughs> Teniendo a alguien con 7 de, de ataque en la mesa pega unas hostias bastante considerables Pero él le va a sacar muchísimo partido al dorado que tiene la misma Osaf en la mano Y con él deberías llegar sí o sí a los tesoros El problema es el robo Osaf no tiene robo ahora mismo Y necesita ese robo A ver Miguel para poder abrir brecha No está mal Oh mira esa carta no vendría mal para el robo, pero te consume todo el turno. Y necesitas limpiar. A ver. Evolucionas a este señor. Ah, está bien. Metes primero a esta. Ahora le tiras botas a esta. Y le metes botas a la otra. Esta es la mejor mesa que puedes hacer en este sentido. Porque limpias muy bien todo. ¿Te vas a comer ya un tesoro? Ah, no, no. Vale, vale. Lo evolucionas. Podrías haber tirado una daga. Y no hubiera pasado nada con la otra. Pero bueno, esto, esto es más rápido. Eh, botas a la... A esa de ahí. Ya te quedas sin pepes Y limpias toda la mesa. Ni tan mal. Otro tesorito que te sale en la mano... Y me gustaría saber cuántos tesoros tiene jugados. Pero es que le falta muchísimo el robo a Osaf. Eh, va a tener que jugar a Azuka el turno este. Prácticamente sí o sí. Y eso es un gravísimo problema. Mm -hmm. Y aquí en Autilasu, pues va a tirar profesora, seguramente. Ahí está. Sin haber comido previamente. Oh, ok. Pues esto es porque va a jugar a Lou. O sea, jugas a Low, evolucionas a la profe... Eh, he llegado un pelín tarde esa. <laughs> eh, sí, evolucionas a la profe. El problema es que, como no ha comido, esta profe no te ha dado el hechizo que limpia la mesa. Entonces vas a tener que tradear tú y, y dedicar un turno a tradear esta mesa. No te va a matar, pero sí te va, te va a molestar un poquito. Es que la carencia de robo dosaf de es bastante dolorosa ahora mismo. A ver, aquí tienes que trallar con los dos que están a ambos lados y. Y luego se ocupe del 5-2. A ver, es, es ofensiva la habilidad, así que no te va a hacer daño. Vale, ya he dejado el guardián intacto. A ver, Miguel. Estás es full vida. Vale, va a recuperar evolución y conseguir más tesoros. Eh, no está mal del todo. Qué pena que no tengas artilleros. Ah, pero mira, con esto es verdad. Te, te sale bastante a ganar. Eh, ¿Qué es lo que puedes hacer? A ver, te puedes comer un tesoro, que serían las botas, por ejemplo, y tirar azúcar. Pero te quieres comer los tesoros después de saber lo que robas, para saber cuánto te tienes que comer. A ver, con que se coma uno, ya tiene la habilidad activada. No lo puede jugar este turno, eso es otra, pero ya la tiene activada. Eh, Daga para matar al Low. No, para matar a eso, ok. Eso entonces va a jugar a este, por evolución. Ya tiene el vínculo para recuperar puntos de evolución. Ahí está. Ese puede tradear bien. Este ya recupera punto de evolución El tema, ahora mismo tiene dos Juanas Y tiene dos combatientes pequeños O sea, puede hacer un turnazo en Nautilasu Muy problemático Para no tener eh, Artilleras eh, o Saf Se puede curar entero Y eso es un gravísimo problema Tiene suerte De que ahora mismo no tiene ninguna Carta de escuela en Nautilasu en la mano bueno, Acaba de conseguir una, que demonios eso para la profesora es brutal. Ahora tiras eh, Juana, tiras esta, te comes a Elvira con la profesora. Ya es una cura. Juegas a la profesora. Y esto es un. Esto es la, la jugada potente. Alguien consigues un montonazo de evoluciones. Y esto pues te permite que la siguiente éter te meta al otro. El tema es que eh, el siguiente turno ya debería perder Osaf. Como no gana este turno y no pinta muy bien. No pinta nada, nada bien. Al ser bufada, la, la que ahora mismo 6-6 no puede ser tarjeteada. Eh, y se bufa prácticamente siempre en este mazo. Así que <laughs> es un 6-6 muy molesto. Eh, lo bueno, solo hay un guardián, que sería Juana. O sea, puede hacer 7 de daño ahí eh, con esta. Más la bandera. Y tiene la mensajera también. Tiene, eh, eh, tiene un bufo. O sea, puede pegar de 8 con esta señorita. Ha ganado, ¿no? Sí, dos banderas. Eh, dos banderas y Juana. Sí, ha ganado. No, no hace falta que bufes. OSAF, OSAF, caca. Caca, eso es BM. No hagas eso, no lo hagas. Malo. No, se me cae la toalla. Aunque la toalla, ahora mismo que estamos en invierno no tiene mucho sentido ya. Porque ya no, no me pego a la silla. Por fin es invierno aquí en Valencia. Ya, ya era hora. Bueno, otoño, aún hace días de calor. Ayer tuve que remangarme e incluso estar sin, sin eh, la parte de arriba del uniforme. <laughs> a ver, Rúnico contra clerical. Aquí es donde clerical debería brillar. Mm. A ver, el hechizo del comando celestial te lo puedes quedar, sobre todo teniendo la maga de control mental. Esa Pascale yo me la quitaría, a ver si tienes mejores opciones. Bueno, eh, así también funciona. Y no está mal lo que le ha salido. Podría ser mucho mejor, pero no está mal. Y Nautilasu, a lo mejor se quiere quitar la escuela, pero es que va primero. Entonces, esa escuela sería muy difícil que entre desde el mazo. Puedes jugarla tú en el turno que tengas a Ether, pero ¿cómo consigues a Ether? Esa es la, esa es la pregunta. Oh, sí. Vale, se quita Low y consigue una ratoncita que no es mejor opción ahora mismo. Ah, tiene el amuleto para jugarlo en, en por aumento eh, Bueno, aumento Transformación del amuleto, etc Vale, eso de ahí Y eh, te comes a la de control mental Yo primero me hubiera comido la de control mental Y después yo hubiera jugado a eso Pero bueno Cada quien a su rollo Mira, ahí he vuelto low <laughs> Doble low <laughs> Qué mal pinta eso, ¿no? <laughs> nautilus Eso pinta muy mal, eh. A ver. Te comienza el control mental, bien. Y tiras el golem. Tiras el golem. ¿El muñeco de nieve o el golem normal? A ver, tirar el golem normal no duele, menos por el tema de los PPs. Que tienes dos, dos muñecos de nieve y que no pintan nada. A ver, ¿cómo lo haces? Vale. Bueno, tienes un 2-2 ahí. Y es una fuente de daño apropiada para más adelante. Además, recordemos que con Juana los combatientes que acompañan no sufren daño por hechizos. Así que ahí está el problema. Mira, ya tenemos ahí a. a esta y deberías jugar una low. Tienes una ratoncita en, el man, en la mano. Y esa low pinta muy bien jugarla ahora. Es una limpieza gratis de un bicho en la mesa. Porque esa Elvira muy difícilmente la vas a poder jugar bufada. En turno 5. No tienes a Ether, no tienes otra iglesia. Otra iglesia, qué demonios, otra escuela. ¡Eh, hey, Marrock! ¡Bienvenido! Primer, el primero que habla en el chat hoy. Pues no has jugado a Low. ¿Por qué no la jugarías ahí? A ver, tienes dos veces el hechizo ese. Es una doble generación de ritos. Que a lo mejor la quieres por eso. Uh... Es que todo lo que tienes ahora mismo, Saf, es una mierda. ¿Qué tiras? Muñeco de nieve golem otra vez. Y no limpias la mesa. No tienes nada, ninguna forma de limpiar esa mesa. Vale. Generas un 3-3 y ya está. Al menos tiene guardia. Pues mira. Este es un buen turno para tirar el amuleto ahora. Te comes a una low y la ratona. No a la bronce 2-2. La ratona es, un doble, es una doble curación, que es un doble bufo. Y Low es un es el bufo más barato que tienes. Descontando a la profesora porque es absorber. Vale. Y le ha tocado otra vez esa. Pues te queda un turno de mierda, Nautilasu. <laughs> ya me loco. Vale, ese amuleto ahora mismo no pinta nada. Qué mal. Qué mal todo. Lo juegas por. Por robar, básicamente. A ver, con ese ahora mismo no puedes hacer mucho más. Ni a la bruja. Para, para activaciones y demás, o incluso a Pascal, ¿eh? porque te roba dos cartas. Eh, entonces, aquí sería jugar el Golem para cargarlo una vez más y evolucionar el que entra en la mesa. Y así le pegas de 5 a la boca. Ahí está. Evolucionas a ese que ha entrado y pegas de 5 a la boca. Que por mucho que sea cura, eh, clerical curaciones, 5 a la boca hace que no esté íntegro. Porque ahora se va a curar y va a robar un montón. Eh, va a hacer el turno del vira, se va a curar y va a robar un montón, etc. Pero tienen, si lo hace un turno perfecto, entonces se cura entero. Vale, aún no va a ir a por... Vale, se cura entero. Pero ahí tiene que gastar un punto de evolución en la ratoncita. Bueno, le ha lo más dañada posible. Eh... Vale, la de control mental. Eso es bueno. Cómela. <laughs> Cómela y. El golem ese es que ahora mismo jugarlo es una mierda. <laughs> eh... Puedes jugar a la que te acaba de entrar ahora y tirar otra vez el golem. Por uno. Para seguir acumulando. Uh -huh. Y te va a poder proporcionar un hechizo que hace daño y robas. Si lo que le está fallando ahora mismo a Saf es que no tiene el robo. Eh, no, tiene, no ha tenido opción de robarse a Levi. Y Levi es una carta que destacaría mucho en este enfrentamiento, la verdad. Si sigue cargando el golem, el golem podría hacer muchísimo daño. Ha llegado a un turno apropiado. Pero bueno, aquí si evolucionas al 5-5, es difícil que pueda limpiarte esto. A ver cómo lo haces. Eh, a ver cómo lo haces. Ok, este turno es muy difícil que te limpie la mesa. Bueno, a ver si. Sí. Lo importante es que evolucione algo para proteger. Vale, le he pegado de 5. No es mucho, pero tampoco es poco. Y doble Elvira. Vale, ahora necesitará a la profesora para comerte esa Elvira. Eso no es una profesora. A ver, ¿qué es lo que puedes hacer ahora? Es una castaña lo que vas a hacer ahora. Vale, Ether y esa. Ninguna es la profesora. Y Low, porque esta sí que entra bufada. Y el tic. El tic. Va a ir al a 5-5. Porque gracias a la muleta se ha cargado al otro. Pues le ha quedado un turno muy bonito a Nautilasu. Todo por el amuleto ese. ¡Mira! Ahora viene el hechizo ese. Esto pinta muy mal. Porque esa mesa ya es muy peligrosa. Y ahora viene el turno 7. ¿Qué más peligroso todavía. No, no creo que pueda Osaf ganar a esto. A ver, Clerical es que es el enfrentamiento que destaca este, el de contra Rúnico. Se, se te está atascando ahí Rúnico, Osaf. A ver, te comes uno. El otro es que el turno que viene no vas a poder sacar el partido. Vale, va a jugar el hechizo directamente. Eh... Aún así, jugar el hechizo... <laughs> es una castaña todo. Ay, Dios. Es que esto sin la bruja es bastante jodido. Porque no, no puede matar a esa Elvira. Se protege y bloquea mesa. Pero... A ver, si lo hace por bloquear mesa, no está mal. Porque ahora mismo no puede jugar nada a Don Tilasu. Si mata a Low puede jugar algo. Pero tiene que matar a Low. Eh... A ver, tienen todas las evoluciones para jugar a una ratoncita ahora y, que les... y poder tratar con ella y tal. Que seguramente es lo que va a hacer. Esta ratoncita. La ratona recibe dos curas más la, que... más la de entrada. No moriría en entrada, ¿no? Vale, ratoncita, da igual dónde vaya esto, porque es, es acero. Ah, claro, el amuleto limpia la mesa, ya está. Te revienta la boca. Siempre me olvido de la tercera activación del amuleto, que es estúpidamente poderosa. Sí, es lo bueno del amuleto ese de mierda: que la tercera activación es muy fácil de trigger con este mazo. Y por eso digo, el mazo, de, el mazo este de Rúnico lo pasa muy mal contra el de Clerical. Es el único enfrentamiento que creo yo que lo pasa mal contra el Clerical, pero es. Y a ver ahora, Rúnico contra Imperial. Eh, apunta a que Imperial lo tiene mejor. Mm. A ver. Eh, va primero Imperial. Por lo que su Roger se puede evolucionar en el turno 5 en lugar del 4. No tiene rollo ese inicial y Osaf tiene una mano decente. Decente, sí. Una mano decente. Buah, ya tiene arroyos ese serva qué demonios. <laughs> Buah, otra carta que es inútil. Aquí sería jugar a la Sikh Love porque a la Kinaí te la puede matar muy fácilmente. Joder, me pica el ojo, qué demonios pasa. Sí, esto... A ver, está perdiendo recursos, en verdad, y no le está proporcionando robo, ni está avanzando en el mazo. Nada de lo que tiene ahí genera tesoros per se. Eh, la quina ahí tiene que tradear y te, te la podrían matar. Pero claro, esto no utiliza ciertas jugadas también de Osaf. Vale, Ultramarine. Esto le va a asegurar un robo el turno que viene. Pero no mitiga el, la potencia de ataque en no su Vale, sí, Cross Love. Y no haces nada más. Bueno, sí, te chocas. Pero no no juegas nada más. A ver, Osaf, tienes a Pascale. Aquí jugar al Muñeco de Nieve no sería mala opción. No sería mala opción. No, no, no. Estás curándote... Eh, y estás robando porque activas eso y tienes más stacks sobre la mesa. El tema es... No, es lo mejor. Porque la otra forma solo jugar es una cosa. Bueno, ese hechizo no viene nada mal ahora mismo. Porque puede que lo quieras jugar el turno que viene. Eh, a ver, tienes a Tony. Pero yo creo que aquí Juana es mejor. Porque no tienes nada que acompañe a Tony. Si tuvieras otra vez una Secret of Love o otra Kinai de estas, pues vale, pero eh, no tienes nada más. Y nada de lo que te va a robar Tony es jugable con él. Así que, sí, aquí jugar a Juana. A Juana, otra vez Juana, es Julieta. Eh, Julieta para pegar más fuerte a la boca es una muy buena jugada. A ver, puede jugar a Pascal exigente eh, por curarse y robar más cartas, que también es una opción disponible. Pero está retrasando lo inevitable y está perdiendo más vida de la que se cura. ¡Ay, qué demonios hacer en esa situación! Mm. Porque también quieres tirar el hechizo de coste 1 ese. Para robarte cartas mejores y generar otro tesoro en la mesa. Con esta vas a robar un poquito, pero. Esta, esta mierda, todo lo que puedes hacer. A ver, aquí basta a tirar el, el telescopio y un golem encima, seguramente. Ahí está, otro golem. Necesita cartas que al absorber gen el, el hechizo, que al absorber genera. genera ritos en la mesa. es del planeta, que es en español. Y aquí sería pingüino más Tony. Pingüino Tony, aumentas tu, tu amenaza en la mesa, eh, estás buscándote, te fabricas un tesoro y estás buscándote un, un comandante. A ver, también puedes jugar a la mensajera. Eh, a la scout. Por si quieres robar de otra forma. Pero Tony ya roba, al fin y al cabo. ¿No? Vale. Ajá. Otra más. Pues aquí juegas al pingüino. A Tony no te hace falta ahora mismo. Ya tienes al, al tío ese. Vale. La daga. Pues has robado más. Uh -huh. Y ahora la estampas a ella. Si se hubiera robado otro rollo, se hubiera jugado ese por atajo. Vale, aquí prácticamente estás obligado a jugar a Pascale. Sería jugar a Pascale más el hechizo de coste 1. Uh, sí, no vas a tener mejores oportunidades para hacerlo. Y necesitas a la bruja para poder recuperar PPs al romper cosas. Y te has de 5, que no está nada, nada mal. Y juegas al de coste 1 ese. Aunque, claro, si lo juegas. No hay problema si lo juegas. Eh, él va a generar un, un rito en la mesa. Te pone un hechizo en la mano, pero no es tu mayor problema del mundo. Y puedes responder a la mesa que te jueguen con el golem gigante. Sí, sí, está bien. Yo aquí creo que lo mejor es eso: jugar al de coste 1. Ahí está. Total, esta no va a buffar la mesa ahora mismo. Es muy pronto. La has utilizado para curarte y robar. Vale, Rogers. Este es el turno más básico que tiene este mazo. Está full de vida, por lo tanto no le puedes sacar el 100% de partido a las cosas. Ahí está, otro tesoro. Va a ser doble bota. Y tiene ya Barbados, ok. <laughs> Otra sí que los love y aún es muy pronto por el vínculo. Um, pues te la deas a, a la scout contra la 5-1. Y al menos que Rogers viva con 5-4. Que va a durar poco tiempo vivo, pero eh, lo que intentas. Y no hay suficientes ritos ahora mismo en la mesa como para poder jugar a un golem para limpiar la mesa. Es una pena que Nautilasu no pudiera llenar la mesa de bichitos. Porque es el turno de Rogers, si no... El, si no fuera por el turno de Rogers, si fuera segundo, por ejemplo, el, lo ideal sería este turno jugar al dorado, que te llena la mesa de bichitos y aumentar muchísimo el vínculo. Pero es lo que tiene. No, no tienes otra mejor opción. Hay tradeas. Correcto. Y tradeas. Al menos que te, te quitas lo de la mesa llena de, de gigantes. Y ahí un Romeo. Mm. <laughs> Otro de esos, en serio. A ver... Eh... ¿Qué, ¿Qué es lo que haces ahora mismo, Saf? Pinta muy mal ahora mismo esa mesa, eh. No puede absorber nada, no tiene la bruja tampoco para sacarle partido. Tiene que jugar a esta por canalizar el robot en algún sentido, aunque sea. Ese rollo les va a morir con el hechizo, pero. Supongo que no querrá que se le queme la mano a Osaf. Eh. A ver, puedes inutilizárselo. Sí. Puedes inutilizárselo y al mismo tiempo tirar el golem. El único problema es que te quemas mano el turno que viene. Es que ese roller lo quieres matar. Entonces va, va a tirar la de control mental para llevarse a la Seeker of Love. Ahí está. Robas a la Sicar of Love. Eh, eso te quema mano. Eso te quema mano el turno que viene. <laughs> Mal hecho, Osaf. Mal hecho, Osaf. A ver. Es que no tienes generadores. Tu, tu mayor problema es que no tienes generadores, Osaf. Esa Pascale ahora mismo roba infinito. Tien, tienes problemas de gestión de mano esta partida. Y como llegan los siete tesoros. Nautilasu gana instantáneo. Tiene, tiene tres artilleras en mano. Joder. Tres artilleras. Flipas. Eh... A ver. ¿Cómo lo gestionas ahora mismo, Nautilasu? Eh... No sé cuántos tesoros lleva. Me encantaría saberlo. Por favor, Cijuegos. <laughs> Enséñame cuántos lleva. A ver, sería pingüino. Si absorbes esto con. con Barbados. Llega. Está bien saberlo. No llega todavía. Vale, con esto te proporciona otro tesoro. Que supongo que te lo guardarás para tirárselo a Barbados. Para, para el asalto. Ahora mismo, como está 20 de vida, le da todo igual. Ahora no tirar su. Se los va a comer los dos porque no llega, ni de coña. Entonces, ¡ay! No, no lo he mirado. ¡Ah! Qué tonto soy. No he mirado cuál era el número que mostraban abajo. Vale, cinco. Sí, sí. se sí, tiene que comer los dos. Pues está. No tiene que preocuparse nada más. Ya tiene todo lo que quiere. ¡Ay, Osaf! Que te vas a ir al Luser Bracket, tío. Es que no tiene el hechizo ahora mismo para poner la mesa inmortal esta que le previene del turno de banderas. Ay, qué dolor. Ay, qué dolor. No tiene forma de comerse nada. No tiene forma de. De nada. No puede hacer nada. Ni siquiera tiene ahora mismo ritos en mesa para poder. Eh... Ay. Ni siquiera puede jugar en Levi, tranquilo. Vale, va a hacer esto por curarse a tope la vida. Y ya está. Pascale, y pones una mesa relativamente fuerte. Y te va a matar por banderas. <laughs> Ay, qué triste. No puedes pararlo. Pero muy bien gestionadas las partidas por parte de Nozilasu Ahora le toca a la brujita. Ahora le toca a la brujita. Este sería un momento muy bueno para que la brujita ya estuviese jugada. ¿Verdad? ¿No? no puedes pararle. Haz lo que quieras, Osab, pero no puedes pararle. Y ya está. Ay, pues nada. Cañonera, cañonera, Barbados y a la cara. ¿O puedes empezar por Barbados? A ver, a 20 de vida no es fácil hacerlo. Todo se ha dicho. Entonces, puede que este turno se libre. Pero no tiene nada para poder responder el turno que viene Saf. Ha tenido muchos rompedores y pocos generadores de amuletos. A ver, puede jugar una artillera. Eso sí que puedo hacerlo. Puede hacer artillera, bandera, eh, cáliz. Eso te consumiría 3 pp y terminar el turno con la, con la de coste 2. O pues tira de barbados. Si vas a ganar a través de las artilleras, al fin y al cabo. Ahí está. Barbados, Tony, porque ya tienes el vínculo. Y Barbados es la que limpia. No eh, not bad. Y aquí tiras la de vínculo. Ahí está. Le ha hecho 2 de daño. 16. 16 es muy fácil hacerlos en estos turnos con Imperial. Ay, ahora, ahora se le quema esa carta. Anda. No puede pararles. A ver, hay una posibilidad, solo una posibilidad, que sería inutilizar esta mesa, pero es imposible inutilizarla porque la propia bruja tiene 3 de ataque. Y ha tenido que jugarla. Es que ni siquiera con el muñeco de nieve se salva. La única opción era poner el muro entero de golems y que no hubiera mesa delante del rival. Y eso es, es imposible. Y le va a quedar un maná con ganero, haga lo que haga. <laughs> bueno, a ti a la brujita. La brujita, esto eh... no, va, va a ir a por Levi. ¿No? Bueno, Pascale y ahora mismo eh, está rompeo bastante. Y Levi. Pero el Levi no limpia todo ni de broma. Levi puede matar a dos y la brujita mata a otro. A ver, inutiliza... limpias toda la mesa actual. Eso sí. Ah, Nada, no, Nautilus su pasa de ronda. No, no, eh, no era posible evitarlo por parte de soft. El enfrentamiento, he decidido que es muy, muy complicado. La cantidad de daño que puede hacer el mazo de Imperial es muy superior a la cantidad de daño que puede hacer en un solo turno el mazo de Rúnico. Ahí está, venga, tres artilleras. <laughs> artilleras Y bombardeo ahí a través de banderitas. Muy bien jugado por parte de Nautilaso. Se ha defendido como ha podido Osaf, pero el robo de cartas era bastante, bastante difícil de poder hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. No digo de hacer mucho ni, ni poco, sino que era... Era injugable lo que tenía Osaf. Era totalmente injugable. Y el enfrentamiento ya era malo de por sí contra el Imperial. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, clerical es la, la clase fuerte contra ese mazo de rúnico. Por eso Rúnico no es top, porque hay ciertas cosas que les pueden hacer mucho pupa. Imperial ahora mismo pues, le hace pupa a todo el mundo. Eh, Rúnico es el, uno de los que puede mitigar algo con el hechizo ese, que no le tocó en ningún momento a Osaf. Cuando le tocó se le quemó. Eh, ese sí lo tienes que tener pronto para generar amuletos, que es un problema muy grande que tuvo Osaf. Que tenía muchos rompedores, muchos robadores, pero nada de lo que robaba era generadores. Y eso se ha notado una burrada. Una bandita burrada. Aparte, se ha mantenido con muchísima vida muy elevada siempre en Autilasu. Y también se ha notado bastante eso. Y con esto ya sería. Otro que se manda al User Bracket ahora mismo. ¿Y cuántas partidas nos quedarían por ver? Creo que nos quedan dos partidos más por ver, si no me equivoco. Puedo equivocarme muy fácilmente. En el momento voy a mirar en el Discord a ver si tengo alguna notificación o algo de gente que me haya hablado. Uh -huh. vale, en este canal nada y en este tampoco, vale. Bueno, pues me, ni Memeleyes ni Osaf han pasado de ronda. A ver, Osafa ha, ha luchado muchísimo, pero se ha tilteado mucho por, por razones que hemos podido apreciar todos. Te pasa a ti, también te tilteas. El tema de que Memeleyes ha perdido 3-0 es una maldita bestialidad. Y indica que Betuva va ahora mismo volando. Mm, tenemos una final de Winners bastante tocha. Y el tema de que Memeleyes y Osaf hayan bajado... ¡Ostras, esto hace que Osaf... ¿Osaf va en la misma línea entonces ahora mismo que... Que el... Que el otro? Ah, no, vale, vale. Va en la línea de vision y raj. Vale, vale. Ya decía yo. Eh, tenía entendido que ya había enfrentamiento para Melin en caso de que gane contra Calvi. Pues ahora en teoría tenemos que ver la, la batalla entre Rajivision y, y la batalla entre Melin y Calvi. A ver quiénes pasan. Y aquí conoceríamos a los dos primeros eliminados hoy. Eh, eliminados a ver si Calvi saca su mazo de Forestal. A ver si, si confía en él. Porque en la primera ronda, claramente, no le ha salido bien. A ver, que el mazo de forestal, si todo te sale bien y no, hay, y no hay un muro delante, puede hacer mucho destrozo. Porque es rápido, eficaz y todo lo que tú quieras. Pero como te pongo un muro, estás jodido. <laughs> y tenemos una pequeña pausa de 4 minutos, 5 minutos. Bueno, habéis oído, hay algunos... <laughs> Que veo, que hay, veo que hay espectadores, pero por ahora el único que ha hablado es Marroc Y para llevar salvándose la cabeza. Y lo que decía yo de que por fin ha llegado el invierno a Valencia, ahora mismo estoy en pantalón corto. Y no tengo calefacción puesta en esta casa porque no tengo calefacción de ningún tipo, ni siquiera estufita. La partida de Beto ha sido. Esa partida en la que la ha hecho el 3-0, en la partida final, ha sido bastante interesante. Todo, iba todo full el robo final. Pero bueno, bien, viendo la repetición ahí, el BM2AF, al final la justicia es para todos. Eh, si haces BM, te va a caer una hostia. Vas a perder. Sea por X o por Y, vas a perder. Y lo hemos podido ver, apreciar en este caso. No hagas BM. No hagas BM. No hagas BM. Que te revienta. Mira, lo de las triple artilleras, esto que estupidez más grande. Que en verdad no necesitas triple artillera, porque ya veréis ahora de que le sobra el daño. Ahí vemos uno de una artillera, dos de una artillera y el tercer tick de esta artillera. Sobra completamente, porque en lugar de los dos pepes que gastó ahí, podría haber jugado una bandera y hubiera hecho la bandera eh, eh, tres de daño extra más una activación de las dos artilleras esas jugar triple artillera es, es inferior incluso porque es, si tienes otra cosa más otra bandera o un amuleto cualquier un un tesoro cualquiera el input el output de daño es más grande doble artillera es todo lo que necesitas doble artillera sus banderas y una bandera extra que tengas por ahí el bufo era importante, mm, sí, claro, claro, marro. Y yeah, el BM nunca es bueno. Da igual cómo lo vendas, el BM no es bueno. Yeah, una cosa que mola del tráiler es que muchas de las cartas que están tanto aquí como cuando tú abres el juego, como cartas destacadas, no se juegan. <laughs> Esta, por ejemplo, no se juega. Las dos lolis de clerical. Eh, me intentaron jugar eso de mazo En, en la copa en, un, una, en una partida que hice Y no puedes saber de, de que está compuesto el mazo Porque el tío se rindió <laughs> Y este, este tonto que veis aquí El mazo suyo De combo es una estupidez Que casi nunca funciona Pero la única vez que funciona En turno 7 si te pone un bicho inmortal En la mesa y en turno 8 te gana <laughs> Es así es triste Pero fijaros De todo eso que estáis viendo ahí ¿Cuáles se juegan? <laughs> De todo eso, ¿cuáles se juegan? <laughs> pues sí, ahora ya tenemos ahí esos dos para mañana. Ve tu inautilazo y a ver quiénes sobreviven. Mi predicción: Vision y Mailing. eh Mi predicción se puede ir al garete porque también creía que Osafi iba a ir directo a la final. También pensaba que memeleño lo iba a hacer muy bien. Y se ha comido un mojón en la segunda ronda. Así que no sé. Hola, venga. Que el que soy el mío peso y yo. No, no tienen por qué serlo también los que están viendo ahora mismo en directo. Recupera, recupérate. Recupera esa definición, por favor. Aumenta. A ver. Está en automático 240p. ¿Qué, qué me estás contando? Voy a aprovechar a recargar la página. Que siempre puede liarla por esto. Ahí está. Y ahora. No me acuerdo cómo fue con lo de SAO. Pero no sé si pasaban entrevistas también de los dos perdedores que han ido. De los, de los perdedores estos que fueron directamente a esta ronda. Pero estaría bien. Eh,

no no he encontrado tiempo a ver a ver si mañana me pongo a ver las cartas que han salido ya porque ya han salido unas cuantas y se puede empezar a montar uno a uno eh, la imagen completa de cómo van a quedar algunos mazos y a ver si tiene su impacto no sé yo mm. pero hay cositas interesantes All of the losers bracket so let's have fun with this one i want gonna take a break finally and enjoy this one for myself all right okay there we go uh yeah thanks for bringing me back in uh and i'm looking forward to this match i think you know I, people uh, people have been voting up rag and i want to see what that's about i'm you know i I think he's a dark horse in terms of my predictions. Uh but you know that's that's what we like to see is and then envision with the blood deck right we didn't get a chance to see that uh yet. Uh, I uh, um I missed when bueno, it's ¿no? uh, The first round was was just extremely short. I don't even know, know if he had a chance to play the blood deck and so maybe getting seeing that in action it's 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 kind of an interesting construction right there's a lot of questions about it it combining a lot of decks and

Vale, están destacando ahora mismo el hecho de que Raj pertenece al mismo equipo de aquellos que en SEAO llegaron a la final, los dos. Y vimos que había mucho vampírico en esa final. Eh, parece ser que el análisis no funciona igual aquí que en Seo Our first um, losers bracket match gonna have Rag up against Vision. So how do you feel like these decks are gonna play into the outcome of the match? Yeah, well, <laughs> I really don't know because the, the the wrath the wrath Evo Blood deck is really pretty crazy. Uh, because giving up on some of the uh, be, be, because giving up some of the traditional Evo elements kind of worsens the Loot sword matchup, but so no I mean, your matchup into buff dragon and earthright uh so I think we'll have to it'll, it, i mean i will have to see I mean I'm really curious about that one I, outside of that uh you know I think it'll just end up coming down to whichever player comes up with the with the more accurate plays and th that that is one thing nice to see I mean outside of you know buff dragon might be just a little crazy <laughs> you never know what that deck right but that's true. vale van a mostrar los mazos no no vamos a, a ver muchas entrevistas ni nada por el estilo y si las hay tampoco es que me vaya a parar mucho no quiero no quiero cabrear a, a, Twitch, a Twitch ni a YouTube por el tema de que muy de fondo muy bajita se escuche algo de música porque otra cosa no pero para eso sí que funcionan bien los robots de YouTube <laughs> Después te encuentras vídeos súper loquísimos de eh, gente que tú dices, eso incumple completamente las normas. Pero lo tuyo, que muy ahí escondido, aparece algo y te revienta el algoritmo. O oh, sí que vamos a ver entrevista, no sé. Sí, vamos a ver entrevista, venga, venga, vamos a escucharlo. No me pongas música. What are your favorite classes to play? I like playing portal crafts um, and I also like uh, shadow crafts and I also really like some blood decks but I don't like agro in general. Ah, oh, bueno. Le gusta jugar dimensional y y o sea, <laughs> nada de lo que se está How would you do that with three words? I mean, I would uh, consider myself a very consistent uh, player. I would also consider myself a very analytical player and I would consider myself to be a very uh, weak player in terms of time I think during turns. Hmm. Y que le gusta jugar rápido. I figure out the meta by uh, looking at data from other tournaments and practicing different decks with my team. What benefits do you think there are from being part of a team or a clan as you prepare for SBL? Uh, by being being a part of the team, you gain access to some information from other good players, and you have playing partners that are uh, high level. What are some of your favorite moments from? Mm. Las ventajas que él ve en, en estar en un equipo es que uh, tienen entrenamientos uh, de alto nivel y eso se, I missed uh, Lethal against um, KTZ and I was playing Crystallize Haven. I kind of just forgot that you could Evo John without uh, playing two followers, that you could Evo it manually. So I just lost the game. If I had uh, evo it, I would have won the game and I would have gone 6 0. So there's that. These things happen though, do every single I didn't know that. <laughs> I didn't know that either. Yeah. Wow, interesting. I've never done yeah, that. I, huh? I, kind of, I kind of, like, I posted the ha my hand after the games, like, the CK drop chest. To say that this hand is absolutely awful, none of these cards do anything at all. And then Peter uh -huh. the just said to me, you have lethal in hand. So, <laughs> Dang. Yeah. What was your best play this year in SVO? one game that, that really reminds me of like this probably the best play i did this year was it was uh, a wrath Blood um, against control portal matchup uh, earlier this year where i essentially i think i calculated like uh, my odds of winning the game I, and i essentially the only way i thought that i could win the game was by board locking them on like turn five and passing like th three turns in a row to get the lethal from my hand and I ended up winning the game on like turn 9. Uh, and they were more like for like over half the game. And that was a really fun game, in my opinion. Probably not so for not for the opponent, though. As this is your first time in Contenders Cup, I'm curious, what was your journey like getting here? In 2021, I start first started playing the game competitively. Uh, I didn't get much results that year. Uh, in 2022, I missed the Contenders Cup by one point i managed to top the year once. i also topped the watch tournament, but i ended up missing out just barely on the counter Cup position. and this year, i barely got in by points with a tie tiebreaker against the wow. that's amazing. what a difference a single point makes. what's your favorite card or character from the game? my favorite card in the game is deus ex machina. i like the classic artifact playstyle a lot. And I think it ha it allows for lots of options, and it's an generally just a really interesting card design, in my opinion. And it is not as blatantly broken as something like augmentation bestowal, for example. If you could go back to a particular rotation or meta, what would it be? If I could go back to a particular expansion or meta, it would probably be post mini expansion darkness over well. Sir, I. I really liked the meta. I think that both of the top decks in the meta back then, Blaster Shadow and Alt-Best were both really interesting and complex decks that required lots of uh, different options, different piloting decisions, and uh, generally speaking were just interesting decks to play. Hmm. Le gustó mucho meta antiguo de Negravante.

4 or five years ago with Brigade of the Sky, uh, but uh, I started play SVO during COVID period, May 2020, because, uh, Vision es italiano, ¿verdad? <laughs> vale, está diciendo de que empezó a jugar eh, Shadowverse con con el COVID, básicamente. The, su, uh, su mm, jargon, mm, yes, arquetipo preferido yes, es el mazo eh, los mazos de runico de carga mágica. Let's hope that they get some support in the new expansion. How would you describe the way you play Shadowverse with three words? To describe uh, his control, imagine and uh, create. How do you figure out a meta? Uh, I normally start uh, playing on ladder. I try learn new cards, uh, try new decks. Uh. Uh, I think it's nothing special, but uh, usually it works. se informa de cara, de cara al meta en el ladder y jugando muchos mazos uh, really useful because uh, help you to have a different point of view of the game uh, for example uh, see an error or understand uh, what uh, someone else have done plus uh, have someone to learn

Having just lost to Calby in September Cup, how are you feeling about facing him again in Contenders? I think it's okay. I play against him uh, other time uh, during the SBO. Uh, I think uh, February Cup uh, was uh, against him playoff March 2 We play against. It's not the first. It was not the first time, and. Uh, it's really hard to play against him and uh, all their excellent players. How will you prepare for the contenders cup? Uh, I will prepare with a lot of scream, try different line up and uh, learn to stop <laughs> the third one is the most important. Mm. Vale. <laughs> De qué. Entrena mucho con el equipo, intenta aprender a jugar los mazos que están arriba del todo en el meta, aunque él antes dijo de que se informa del meta a través del ladder, o sea, está un poquito contraduciéndose ahí. Mm, y le preocupa enfrentarse a Melin. ¿Melin ¿Mm? o Saf? ¿Which one would it be? For sure uh, will be or Ultimate Colosseum or uh, Fortune, End because uh, all decks are more fun to play. Now is uh, always hot K or to uh, turn a win is not uh, really fun. <laughs> Tomas crítica ahora mismo al meta. Eh, que, ¿Qué meta te gustaba? El de Colosseum porque podías jugar. Ahora todo eso te cae. <laughs> escucha, <laughs> Cigay, <-Games>, se escucha. So, I was already prepared to play under pressure. I think with time you will notice it less vale que no se pone no se pone nervioso de cara a torneos porque antes competía en torneos de Call of Duty entonces ya la mentalidad de torneo ya la tenía antes de entrar al competitivo de Shadowverse hey qué tal Israel qué tal hoy estoy solito vale y ahora quitamos la música. A ver. Vale, quitemos la música. Ok. Ya sabemos lo que pasa. <laughs> eh, parece, parece un chaval así. Eh, con el que uno puede tratar con normalidad. <laughs> ya, ya venía de competir en otro juego. Eh, aprovechó la era del COVID para ponerse a jugar al Shelves. Le, le gustó. Entrenó. Y ahora aquí está, en la Contenders. Yeah, así. <laughs> Uf, tú eres uno de los pocos supervivientes, Israel. Si sí, lo de Shadowverse lo hago por. porque me encanta el juego y el competitivo. Porque. Si fuera por hacer crecer mi canal. A ver, en general ningún juego de ECGames me haría crecer el canal. <laughs> Pero. Claramente, Granblue tira mucho más que Shadowverse, basta con ver las visitas <laughs> Pero lo seguiré haciendo, me, me encanta Shadowverse eh, Compito en el juego de, eh, desde prácticamente que supe que había competitivo <laughs> A mí si me hicieran una entrevista estos, directamente les diría eh, Yo, ¿cuándo empezaste a jugar? Pues en Darkness Evolved, segunda, eh, la, la primera expansión del juego Porque está la clásica y la primera expansión, que es esa eh, ¿Cuándo empezaste a competir? Pues en el, en el IEM, el segundo tornero del IEM. Porque tengo el, el avatar, que pone un 2. <laughs> en números romanos. Siempre me ha, jugado, me ha gustado jugar a juegos de cartas en competitivo. Eh, ha habido juegos. Eh, Magic, por ejemplo, me gustaba más el Booster Draft que el mazo de construido. Porque no sabía construir mazos en aquel entonces, en lo que hay. Ahora ya, ya sé construir mazos. Me costó, me costó, porque no era mi forma de jugar. Siempre había jugado alrededor de Booster Draft, que era de, eh, con lo que te va tocando, os vais pasando las, las eh, cartas, coges una y pasas el, el resto del sobre al siguiente y así. Era muy de improvisar en el momento y con los recursos que tocaba. Eh, y esto cambia mucho la mentalidad. Y a ver, ¿qué, ¿con qué cosas nos viene Raj, el finlandés? Eh, viene con un Miguel. Y no ninguna sorpresa. <laughs> todo, todo lo de siempre. Eh, a ver, lo único que lo voy a tener que destacar porque eh, hay otros que sí que lo han llevado y este sí no lo lleva. Ya van 2 y 2 ahora mismo. Que... Bueno, 2 y 2 no. Serán más. Eh, que es la de coste 2 de vínculos. Que hace un pelín de daño. Que siempre te, asegura, te acelera un poquito más el tema del daño con las banderas. Lo de empezar de hacer una cuenta de Granblue Blue tiene que ser horrible. Yo. Yo ya lo dije, cuando, cuando pusieron lo de, de que había que loguearse de otra forma distinta, puse el vídeo a propósito para que nadie pierda su cuenta. Tiene que ser terrorífico perder la cuenta de, de un juego como Granblue, Blue al que le dedicas tantos años a construirte 500 personajes. Eso tiene que ser bastante jodido. Pero bueno, espero que te, vaya, que te hayas podido recuperar poquito a poco. Y sobre todo conseguir a los personajes que querías de tu cuenta anterior. Porque a mí, con el tema de los gachas, una cosa que es lo que creo que más me dolé es el tema de perder a los personajes que me gustan. Porque en el gacha es eso, la esencia: es de. Hay algunos personajes que con sus más o sus menos eh, te han tocado. Te has acostumbrado a jugar con ellos, has, has sufrido porque sus carencias, a lo mejor no eran lo suficiente como para poder tú eh, ganar de otra forma con otros personajes mejores, pero les pides cariño. Y yo hay ciertos personajes que son muy malos, pero les tengo cariño porque me salvaron al principio del juego. Y a ver con qué viene aquí Ragen en este de rúnico. Mm. No hay nada espectacular, ¿verdad? A ver, lleva dos Colosal del. El dragón del Génesis Hemos visto antes a, a gente que llevaba Tres de ese hechizo mm. eh, Sí, esto es lo normal Esto es lo normal mm. El dragón del Génesis este es una bestialidad Si se si cumple la condición Si se si consumen siete, siete cargas de De los amuletos Te de un, un Bizarraco gigante por coste cuatro Si tienes punto de evolución, eh, puede ser uno de los eh, output más grandes de daño que tengas. Porque en turno 8 puedes hacer dos de estos hechizos y una bestialidad. Pues mira, eso, eso es muy bueno. <laughs> El tema de eh, ver los torneos, aunque sea, para. para. Al menos eh, es una forma también de amplitud de miras, como lo que estaba diciendo antes de la entrevista que le hicieron al, al chaval este. Que. Tú en el ladder te acostumbras a jugar los mazos que te gustan. Puede que copies de alguna lista que haya por ahí, o aprendas de alguna algún mazo que muestra alguien por Twitter o por Discord. Pero en un torneo tú puedes ver enfrentamientos de alto nivel. Y si comprendes la construcción de mazos, puedes llegar a comprender dónde está el fallo de la construcción de ellos de cara a algunos enfrentamientos. Y eso es una, una de las cosas que a mí me gusta mucho analizar ¿eh? en los torneos. Es, 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 posiblemente sea uno de mis una de las cosas que debería mejorar yo el tema de que Adel hizo muy bien pero a la hora de jugar no juego tan bien eh, hay ciertas cosas que podría tener mejor toma de decisiones que eso se nota en mí yo si no si tuviera mejor toma de decisiones habría hecho algún topocho porque me he quedado muy cerca del topocho he hecho varios cinco doses y no he estado en el topocho todavía y a ver, en el mazo este de Dracónico, a ver, eh, una Olivia, dos azúcares y ya está. No no, no, no está improvisando nada Raj, eh. <laughs> Raj no ha ido con nada improvisado. Y son los tres mazos de meta. O sea, le han hecho un 3-0 porque le han hecho un 3-0. <laughs> o, o no es a este el que le ha hecho el 3-0. Es que no me acuerdo ahora quién fue el que se enfrentó a la primera ronda contra Saf, que quedaron 3-2. Pero puede que no sea RAJ o sí. Nah, no lo sé ahora. Pero sí, estos son los mazos meta totalmente copiados de listas. No, no hay nada de improvisación en, en estos mazos. A ver si nuestro otro compañero nos muestra algo. Porque además, eh, creo que era el otro, el que tenía con, eh, Compañeros de equipo que son los que quedaron los dos primeros en, en la región de SAO. Eh, y muchos de ese equipo iban con Vampírico Evoluciones. Supongo que también irá con Vampírico Evoluciones él. A ver, venga, muéstrame ya los otros mazos. Que esto, es que no hay, no hay mucho que mostrar de Rag. Muéstrame los mazos del otro señor, por favor. Oh, no tienes nada que mostrar con este. Nunca lo vais a jugar como combatiente, nunca. Está, eh, eh, están demasiadas cosas que pueden cargárselo o ignorarlo directamente. No, no cumple. Por seis no cumple este bicho. No se autoprotege, no es inmune a golpes letales de las formaciones, eh, puede ser objetivo por mil cosas. No, no cumple, no cumple. Este es un hechizo, un hechizo o una carta para dársela de comer al al entrenador y que el entrenador se meta en el mazo. Normalmente lo vas a jugar por hechizo. El entrenador está muy bien para meter en el mazo a la futbolista, meter en el mazo a la tenista y tal. Que es una jodienda de que la sirena sea tan buena y no sea escuela. Si la sirena fuera escuela, este mazo estaría por las nubes. Pero el que la sirena no sea escuela le, le frena bastante. Porque en este mazo, al fin y al cabo, como hay que meter varios hechizos, hay que meter muchas cartas neutrales y algunas cartas que no son escuela. Eso le retrasa mucho, en verdad. Tendría. Si tuvieras más cartas de escuela, porque fijaros, aquí tenemos eh, dos hechizos, aquí que podemos ver. Tenemos la sirena que no es escuela. Tenemos aquí a la espíritu de coral que no es escuela. Eh, la bailarina es neutral. Eh, tenemos aquí a Kirie, que es neutral. Asuka es neutral. Alicia es neutral. Olivia es neutral. Hay muchas cartas que no son del, de las que se puede comer el, el entrenador y funcione. O en general. Es, es, eso es problemático. Por eso hay algunos que en el ladder se están poniendo al tiburón para asegurarte un bufo al mazo que te pone varios bichos que se bufan y tal. Pero siguen sin ser escuela. Al menos sí que ganan bufos, ¿no? Como estas cartas que son neutrales y las neutrales no ganan bufos. A ver, Vision, ¿con qué nos vienes? Aquí con el mazo este. Vemos que el, el amuleto de ese coste 2 que inutiliza un bicho lo estamos viendo bastante en el torneo. No estoy viendo mucho el impacto de ese, de ese amuleto, la verdad. Y solo lleva un dragón del Génesis. Uh. O sea, te has quitado hechizos del dragón del Génesis para poner amuleto. Hmm. A ver. Es que tener dos no es mala opción porque siempre puedes amenazar con que tienes dos en el turno 8. Y no es que necesitas romper cosas en el momento de jugar el hechizo. Necesitas que estén rotas con anterioridad. No sé. Es que ese amuleto no me termina de agradar. No me termina de agradar, por, sobre todo por el tema de que estamos en un meta donde el más mínimo daño que sufras es un daño que no puedes evitar. Eh, que ya está hecho y facilita el OTK de tu rival. Ahora mismo estamos en, ese, en este meta de OTKs. Y necesitaríamos limitadores de daño de alguna forma para poder sobrevivir a este tipo de OTKs. Y el, no hay limitador de daño que funcione contra las banderas de Imperial. Lo único sería el de control imperial, pero es injugable comparado con cómo funcionan esos. <laughs> te, te destruyen con otros mazos al <laughs> fin y al cabo. Es que si no te destruye el mazo de imperial de banderas, te destruye el mazo de vampírico, te destruye el mazo de, de dracónico, incluso el de rúnico también te destroza. Eh, no hay una forma de tener un limitador de daños que pare las fuentes que hay ahora mismo de daño. Hay fuentes de daño a través de hechizos fuertes o de daños fuertes, a, a través de spameos de pequeñitos. Entonces. Si mitigas por un lado, no mitigas por el otro. No puedes mitigar los dos tipos de daños al mismo tiempo y que salga bien. Aquí vemos una que es esa carta, de ese hechizo de coste 3, que si lo juegas por 6, mitiga bastante el daño de. de habilidades, hechizos y todo lo demás. Pero ya cuesta 6. Estamos hablando de costes bastante potentes. Ay. El Dracónico con un Dracel. Que eso es una peculiaridad en este torneo. Porque en... ¡Oh! ¡Oh! ¡El Les Fest! Ok. Muy bien, vale. <laughs> Tenemos este hechizo que eh, le da más uno más uno a un combatiente y le da a robar cartas a otro. No sé por qué meterías esto. <laughs> a ver. Sí, te permite robar, pero si tienes dos combatientes en mesa. ¿En qué situación te puede salir rentable esto? No sé yo en qué situación te puede salir rentable esto. No, no. Ah, Me pica el ojo y no sé ni por qué. Me iba picando todo el día. No, no tengo rojo, ¿verdad? No, no parece. Es que no, no sé por qué me he metido ese hechizo ahí. ¿Y qué te has quitado para meter eso ahí? Vale, te has quitado del de coste 6. Solo es una copia. Solo una copia. Mm. Llevas una olivia. Y llevas. No me digas que te has quitado de espíritus del coral. Eso es un delito contra la humanidad. Llevas solo dos alicias. A ver, eso está. está permitido. Porque. No creo que vayas a jugar más de dos alicias. Tampoco es una crisis mortal el no tenerlas. Porque vas a poder robar de muchas formas. Ella ¿eh? es una forma de robar muy buena si tienes tres evoluciones. Vale, Azúcar solo lleva una copia, y Olivia lleva una copia, y llevas de ese otro una copia. Y para meterte dos copias de Let's Feast, pues. ¿Cómo? Es para amenazar de que si te de si deja bichos el rival en la mesa puedan pegar uno más, uno de ellos. Ok. Porque para la turno de Kirie, como vaya. No sé, no sé. No sé cuál es la intencionalidad de este hombre. Y lleva dos tormentas de arena. Que tampoco es nada problemático. O sea, puedes llevar dos, puedes llevar tres. Ahí está el número. Y este es el de vampírico evoluciones. A ver, ¿qué llevas? ¿Eh? La 01, esa, hay, hay mucha gente que no la lleva. Hay muchísima gente que no la lleva. Iba dos copias. Y esta es Yor. Aquí la hedoniza. Eh, hace. Hace. Esta, esta es una cantidad de daño descomunal. Este bicho. Está muy, pero muy bien. Lo que pasa es que requiere locura para sacar el 100% del partido. Y tampoco tienes tantas fuentes de locura. Tienes que tirar al tamborilero, el tamborilero pronto. Tienes que tirar al, al perro este. del violín 1-2 también. Para que te haga daño. El Jubling Scream. El hechizo ese que está ahí abajo. Debajo de esta carta también tienes que tirarlo para hacerte más puntos de daño. No es fácil entrar en locura con este mazo. Así, de buenas a primeras. A ver, te puede salir todo perfecto, pero no es. No es aquello que tú pretendes que pase. Puede suceder a lo largo de la partida, pero no es aquello que sea lo normal que suceda. Hmm. Lo normal es que te dediques muchos recursos a evoluciones, no, no eso. Pero bueno, viendo, viendo cómo está configurado este mazo, a lo mejor, a lo mejor juegas al, al tamborilero por coste 5 y llenar la mesa. Te evoluciona uno gratis, puedes evolucionar tú otro, son muchas curaciones, pero no te hacía daño si, no me equivoco, si lo hacías así. No sé. Es como una mezcla de dos mazos sin, le... con muchos recursos para el mazo de evoluciones, porque lo sigues teniendo muchos recursos. Pero hay ciertas cosas que no me terminan de cuadrar. Porque. ¿Por qué meter.? Eh, ¿Por qué no meter a Cerberus? Si vas a, eh, ay, ¡Hola! No sé quién ha entrado en la llamada. ¡Oh! ¡Es Jumbo! ¿Qué tal, Jumbo? Estamos aquí en, en el castillo del torneo. Si quieres abrir el micro, por mí no hay problema. Llevamos aquí casi cuatro horas yo solito. <laughs> Hoy ha sido un día, un día largo. Y Sai tenía compromisos y Yori los sábados también eh, lo tiene complicado. Pero si el mazo este de evoluciones de, de vampirico es como una mezcla. Rara rara no me termina de convencer el tener en tener tantas cosas que están pidiendo locura sin recursos persiguidos alrededor de ella porque tampoco lleva al rockero que es un 5-5 que tiene a la al asalto y cura y toda la movida también podría ayudar podía a Fenrir que dijiste Cerberus sería Fenrir mm, en caso de que te lo dejen ahí estoy viendo Ahí abrito streaming, te viendo. Vamos, te voy a comentar. Y mira, mi opinión sobre este mazo. ¿no? <clears throat> o sea, el problema con el metalero mm. es que um, cuesta 5. Y tenés que activarlo y todo. No, oh, está claro. Eh, lo otro lo veo, lo veo bien. O sea, por ejemplo, ya con el. el baterista, son dos procs. Activas bastante rápido. Eso sí, es bastante. En algún momento de la partida vas a activar la locura y entonces simplemente haces la tipa esta con Evo, destruye la mesa y vas a la cara. Uh -huh. Pero digamos que no es lo principal, ¿no? No. A mí, a mí es que lo que me preocupa es que las características del mazo de evoluciones de vampírico no están. Es que... ¿Cómo es esto? Es simplemente evolucionar y listo. O sea, cualquier cosa que evolucione solo ya es un plus. O sea, un plus que te ayuda a tu misión con el mazo. Sí, claro. Pero sí, es como es, es Por raro. ejemplo, lo, el, 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 el buff bueno. Dragon, que se juega con cosas de Evo. Sí. No, pero lo bueno del buff pero Dragon va. es que también las cosas que son de Evo son... Eh, son cosas que complementan los fallos que tiene el mazo de Buff Dragon. Por ejemplo, Alicia sí. eh, te porta el robo que te falta. Tienes también a la de. al espíritu del coral que te aporta esa curación y un tanque muy grande que no puede ser tarjeteado por, por ejemplo, Barbados. Entonces, eh, no es algo que te preocupe. También está Kirie, que Kirie con la bailarina. Te aportan el robo más eh, una presencia de mesa para recuperar porque tú te estás dedicando a otras cosas. Aunque no es tan problemático los turnos de Early del mazo de, de dracónico. Porque tienes respuesta a la mesa. Igual. Bichos que vas jugando. Igualmente, el turno más fuerte que tiene el mazo es eh, hacer, no sé, un, dos procs, uno en turno uno, en turno dos. Y en turno 3 hacer la. Eh, la chica furbo. Se evoluciona con la. En conjunto de la danzarina. Ya está. Estás en eso sí. y ya estás por hecho que ya perdiste. Sí, porque esa mesa ya es un 4-3 y un 3-5. Es una exageración. Y que ya te hizo tres daño a la cara. Sí. <laughs> y, y no hay, no hay mazo actualmente que pueda limpiar eso. Vas a estar siempre por detrás. Ah. A ver, habría una pequeña oportunidad si eres rúnico, por el tema de que siempre tiene algún trequiñuela de la rúnico, pero así vas por detrás. No, no, o sea, siempre vas a ir por detrás. O, o lo típico también, si te hacen la. La tienes 3 activada. Que tienes te, una 3-5 más un 4-3 con Rush. Sí, claro. Este mm. es un turno muy bueno por parte de Raj. Aquí matas al. Quiero verlo a los... bien esto. Me estoy logueando ahí en Twitch. <laughs> Cuidado, que ahora mismo Twitch está, cara? está como un loco con el tema de los anuncios. Es una locura eso. Sí, ah. sí. A ver, bueno. ¿dónde está esto? ¿Tiene, tiene un turno bastante interesante ahora mismo, Vision. Para el turno siguiente, ¿Vale, para el turno Después 5? lo, después lo guío. A, la hmm. a ver, ¿qué tenemos acá? Voy a verlo. Debería verlo directamente. Desde allá, pero bueno, lo voy a ver de tu streamer. No, si, si tal, ponte desde, desde YouTube de ellos. Porque así tendrás no tendrás mm. el, el lag de, de que tengo yo, porque soy un pequeño creador. ¿Dónde está? Listo, ahí lo encontré. Voy a mutearlo. Listo, está afuera. Ahora mira. Bueno, ¿qué tengo acá? Eh. El early de Vision mm. es una mierda, pero se puede recuperar con lo que tiene en la mano. El turno siguiente... A Ah, no, Ok. O sea, no es la... o sea, el siguiente turno puede ser cosas, pero... Hmm. A ver, si le dejan vivo al, al, al perro este, tiene, tiene controlado perfectamente el turno que viene, pero no se lo van a dejar vivo. No, no, le va a tirar del spell de coso para... Si no lo jugó antes, no, lo jugó, ¿no? Visto. A ver, yo hubiera okay. tirado la de control mental oh. la de control oh, mental lo hubiera bueno, aportado ya. mucho más a la mesa este te hubiera aportado mucho más ese bicho te proporcionaría un, un amuleto extra y no tienes ahora forma de comerte a la de a, a la de control mental y te el mando llena o sea ha salido perdiendo en ese sentido pasa mm. o que también iba a robar una carta adicional y todo eso Puede que se haya olvidado de, de la pasiva que tiene la, la, la loli esta. <laughs> A ver, esto supongo Uy, que será está. Alicia, Evo, ¿Qué? Bailarina... Bueno, Alicia, Evo, eh, Signa, Bailarina. Sí, creo que es la mejor opción que tiene. Sí. Si ahora lo que puede hacer es. Tiene 5 BPs. Puede ser. Um, Tobari, Evo con signa con en mesa y tirar el 1 el 2. Ah, si vas a ir a Tobari también puedes hacer lo mismo, pero con la bailarina. Y tienes 3 Evos. Vale, vale. ¿Por qué volcinas a este sin tener asigna? signa? Uh, bueno, no querrá que se le muera así pasivamente. Y vale hechizo entonces. O no, sea, se va a morir con el. Se le va a morir con el golem, eso es verdad. Sí, va a tirar el hechizo y No, ni eso. Vale. No, no, no porque no vale la pena, porque va a jugar el golem ahora hora y le limpia la mesa. Es más, ahora mismo Rack tiene que jugar el golem. Porque tiene demasiado daño en la mano. Y tiene que ir empezando a soltarlo. Y esta es una forma también de romper amuletos. Teniendo allá a la bruja en la mano y teniendo allá. Es que tiene muchas cosas que tiene que empezar a romper. Cosas. A ver, tranquilamente puede haber. Puede haber hecho también Levi, pero realmente está el... siempre turno 5: está el mejor, si lo que puede hacerte este más. Siempre. Sí, a ver, Levi, Levi es mejor para, para un turno potente para hacer 9 de daño. Este eh, te pone una mesa fuerte que el rival no puede ignorar. Y siendo vampírico, evoluciones y sabiendo que le faltan ciertas características del mazo, eh, ese 7-7 siete siete está bastante protegido ahora mismo. Vale, Kirie, ahora tienes la bailarina para acompañarle. Mm -hmm. mm, tamborilero, pero te falta un PP para sacar la partida al 100%. Pero bueno, Alicia va a cumplir ese, ese requisito. Evolucionas es Alicia, consigna pegas para limpiar todo eso. Y Alicia pega el golem. Y te sobrarán dos PPs, que seguramente tienes dos tamborileros o otra. O, o la Geisha. A la guisa o no sé ¿cuántos puntos va de gozo? Mm -mm. Primero Alicia. Curioso que pega ahí. ¿eh? Eh, sí, porque todo, saca... todo por dejar viva ahí a la sí, no va a perder el guardia. Porque ahora mismo la Tebalino está. no o sea, un. O bueno, a lo mejor quiere dejar viva la, la Alice. Porque sí, sí o sí es buena. Va a estar cubierta por dos guardas, chiquititos chiquititos. Mm, sí. O sea, en este caso da igual porque tiene otro golem. Pero sí. Bueno. Y el y el el output de daño es demasiado grande. Pero aquí va a ser bruja golem. Sí, bruja golem y realmente, y puede ser el spell de este, El spell de todo, va a la cara Sí, también. Primero tirar al o golem. Jugar el... uh -huh. No. Golem Ahí está La Witch eso, eso es que, no Bueno, va a estar activa todo. Así que no... hmm. Ahí va Eso es porque no estaría cargada del todo Sí, sí, seguramente No habrá faltado Y otro Evo ahí Que está bien Sí, a ver Es que se A Yo ver, Olimpia Olivia mata a todos los 3-3 y tenía el 5-5 este para estar. No, creo, eh, creo que ya tiene activo, locura, oh, o bueno. le faltará poquitos fins. Hmm. Pero no tiene Evo. No, ahora sí, con Olivia. Ah, ahora sí, obviamente, pero. A ver, aquí supongo uh, que tirarás pues, uh... bailarina, Tebali y el hechizo. Mm, lanzarina con Tovari. Mm. También puede ser doble tobari. No sé si ya tiene las 5 Evo. Me fijé. <laughs> ah, sí. Estando a 11 de vida, sí. Es tener doble y tampoco está mal. Sí, porque ya si no empieza a hacer los, los levi más cosas. Levi yeah. más el Spell de, de los chicos estos. Sí, además, sabe que tiene un hechizo que hace 3 puntos de daño en la mano. Eso es, es una bola de fuego de levi, pero de coste 2. Y como tiene a la bruja jugada, si puede generar de alguna forma algún stack extra, eh, puede, puede fácilmente hacer eh, 12 daño en un turno. Sí. Dos, cuatro. el siguiente turno con Levi son. Sí, acá tiene que ser doble. Doble Tovaris y no se muere. Y aquí estamos con cinco, el 5-5. Cinco, cinco. Cinco. Ah. No jugarías el coste 1 en este caso porque no necesitas. jugar puede hacerlo si quieres. Bueno, se va a curar un montón. 16 de daño es muy difícil que te lo saque así porque sigue sí, en turno 7. Además, ahora mismo está, un... está llamando a que tire el gol en, en de nieve. Mm. Hace todo el daño que necesitas, te pone a full de vida. Full de vida es complicado que te lo puedan quitar todo de golpe. ¡Oh! Uh. Mira, mira lo que ha venido ahora. Es un 10-10 que te cura al entrar en el juego. No está nada mal. ¿Y no están uh -huh. activadas ahora mismo las, las waifus? No sé cuántos pines le faltan. No sé cuántos se hizo. Se hizo, hizo juego dos lobos. El, el tipo este... El perro antes. El... Si son mínimo 2-4 pins, seguramente tiro también un spell de 1 5 pins tendrá aún no llega, eh. Vale, con este te curas, es un 10-10, limpia la mesa. O sea, con que tenga simplemente 6 pins, puedes jugar a la tipa de esta sale... Pero es sí. que ahora. Ah, oh, mira, aunque okay, está bueno. El tamborilero es brutal ahora mismo llenas la mesa y te va a curar porque te, te previene muy bien todos los, todos los shocks de daño que hace el mazo de, de rúnico lo bueno es que también te protege del genesis dragon sí te protege del genesis dragon el, si te tira un muñeco de nieve que no no le es rentable nunca a tu rival Eh. Levi Levy se queda totalmente inútil porque no puede limpiar esta mesa. Y tiene una preocupación mayor que es el 10-3. Ah, igual con Levi simplemente lo selecciona al 10-3 y hace bolsillo con su jugada. Eso okay. le da bastante igual. A ver, aquí lo que podría hacer es eh, Levi, control mental. El Control mental controlar a uno de esos y chocarlo contra otro. Controlaría al que tiene al que es un 3-3 ahora pero es una jugada un poco eh, acá sería la a ver tiene 7 pp disponibles no puedas hacer... eh, acá está bueno el hacer la witch más simplemente hacer la chica en la que bufa sí no me acuerdo el nombre es que me acuerdo el nombre en japonés <laughs> es como en toda eh... la gente normal menos en... menos los ingleses <laughs> Dios mío vale El tema es que ahora mismo Ay, que con No recupera los pps ¿Es Se hace Evo los pps Bueno, aquí puede, puede evolucionar a este Y limpia toda la mesa mm. esta, esta como quita estadísticas Es una bestia Contra esta, este tipo de enemigos Y tiene 10 stacks Es Qué pena que no esté el gol en bueno, eh. en, en rotación, ¿eh? <laughs> Para llenarte la, ma la mano de, de los spells o, o de la mesa de cosas es esas dos de daño a la cara. Hmm. A bueno, a ver. ver. tendría que hacerse un punto de daño extra, creo yo. Si tienes 6, simplemente puedes jugar a tipa y ya te, lo tienes activo. Si tienes 5, si necesitas uno extra. Pero um, daño tiene bastante. tiene 6, 12, con Alison 17 daños tiene. Eh, transformándose este... Lo Ok, ya lo tiene activo, lo cura, ok. Vale. Pues ya está. Debería funcionar. Aquí supongo que sí, tiene anilo a Alicia... Sí, acá sería primera lista para ver qué robas. Vas a la cara. Y sí, mira, le si está ahí bueno? al tío tía que está, está bastante curioso eso jugarlo ahora. Porque la Leopantera este turno pinta muy, pero muy rica. Aunque acá me preferiría dejar el 10-10. Aunque son cuatro daños, realmente. Puedes dejar el 10-10 y la 2-1. Yeah. Sí. Es una mesa bastante potente. El 10-10 es que a lo mejor se, claro, lo quisiera, claro. se lo quisiera reservar para curarse, pero es una amenaza. No, no. Es que ya. Que lo mate está complicado. A ver, tiene un Levi, son 6 daños. Más 2 del Spen, son 12. Hmm. Más el Genesis Dragon, son. ¿El Genesis Dragon cuánto tenía? 9, ¿no? 9 eh, no evolucionado. No. Ah, 9, 7. Ok. No, no puede matar. No, este no, no. Lo que sí que puedes tirar es eh, Levi más Golem de Nieve. Ah, eso sí. Para, ¿Para limpiar mesa. Sí, se cura bastante además. No, no vas a tirar Levi. Mm -hmm. okay. Vale, tiras aquí a Pascal. A Pascal ah, para tener el, el Golem super grande. Sí, va a ser un okay. 14-20. Hombre, esto es lo que más Pero da igual. vida le cura. Le pone a full. Lo que, no, lo que pasa es que no sabe que tiene otra diable ya a la mano. El problema es que ya otra mesa así ya no va a poder. O sea, se está quedando sin, sin daño. Hmm. No, sí, este vampirio tiene, tiene un límite eh, de la cantidad de, de ofensividades que tiene. Además, se está quedando ya sin cartas en el mazo. Que es otra de las características de, de los mazos estos agresivos de vampiro que tiene mucho robo. ¡Ey, Yamakaser! Bienvenido al chat. O sea, realmente carta la, la tiene Muy complicado Porque ya eh, Bueno Vamos a ver de darle su nombre Raj Tiene mucha Ventaja en la mesa Además tiene otra Otra Pascal en mano Tiene los Levi's Tiene mucho daño en mano Tranquilamente Tiene el Genesis Dragon O sea puede ser un turno De Pascal con Genesis Dragon Y Y Levi Por así decirlo ¿No? Juan Y si el otro No, no tiene respuesta Ya está Perdió Sí es más, si sí, sí, quisiera proteger, o sea, incluso la... podría jugar a la, a la bronce que está ahora mismo con coste 1 reducido. La puede jugar por coste íntegro y poner una mesa bastante potente también. Porque ya gastó los dos golems, que si sí, no, eh, sería también otra fuente de amenaza. Sí, tiene otro golem más todavía. O sea, el golem de coste 5, ¿no? Sí. Otra alicia, está bueno, pero se tiene que apurar. A ver, puede hacer mucho daño este turno, porque tira eso, tira el hechizo, si quiere, pues si quiere rascar un poco más de daño, no la tira. No, así. no, no, o sea, no, no necesita porque tiene PPS ahora, un chiste de este turno. Mm. O sea, eso es, eso es útil, chao. A ver, lo bueno que es, es que sale ya pega otro... con el salto. El problema es que ya tiene 9, 16, es que va a ser eso, va a ser esto más alguna boludez y, y listo. Pues mira, le puede dar de comer a ese todo lo a mano que, que le sobre y todo lo que le toque es jugarlo por cero. También. Nada, pero con Levi creo que le va a estar sobra. Estar a 15 de vida es, es bastante seguro ahora mismo para él. Acá seguramente va a ser eso, Levi y Evo, Evo, 2, Genesis y Dragon más algo. Bueno, realmente no le dan el PP para hacer Genesis y Dragon, pero bueno. No, se lo va a comer. De verdad. Mm. Ah, bien. Se va a comer todo aquello que no sean hechizos. Chumo irá quedado... El tema es que... Ahora como... Drago, porque ahora le, quedo... ahora le quedan pepe, pepe Suelto. Bueno, puede robar otro. Ah, pues mira, se ha robado no. dos de esos. <laughs> pues tradeo y doble tick a la mesa. Y le puede pegar con la bola de fuego a la cara si quiere. Aunque yo tiraría a la 2-2. Por, por si acaso te juega otra Leo Pantera con mierdas. Ahí, no, no. Eso lo vas a jugar siempre. No, mucho problema. Yo hubiera Genesis Dragon. Ahí a Raxi sí que se quedó sin tiempo. Se quedó sin tiempo porque quería tirar el, el telescopio. Mm, vale, pues esto es. Y acá eh, tiene que ser Ali son 5, tiene 11 daños más el Cosa, son. Tiene 14. Sí. A ver si con Alicia le roba algo Cualquier, cualquier fuente de daño Le da la victoria eh, dije, dije, ¿no? Sí, ¿11? Tiene 15, tiene 15 daños tiene... Ah, no, pero no puede ser No, tiene menos Porque Alice pega dos menos, de verdad Ya yeah. No, no tiene No, y ah. también la Leo Pantera Pega dos menos Ah, pega dos menos, no Está bien bueno, tiene que centrarse eh, en el este turno eh, limpiar. que limpiar y cosas. Bueno, esto, esto le da no, robo de vida. vida. pero aquí tampoco puedo ganar. Este es el problema. ¿Qué? ¿No salió mal eso? No. Mm. ¿Por qué no jugarías a Alicia ahora mismo? Se quiero guardar para el siguiente turno solamente para hacer daño. Al menos jugar a la Leopantera. Ahí está. Ah, eso sí lo jugó. Okay. aunque pegue dos. Da igual, algo pega. Bien. Bueno, ahora oh. se lo voy a jugar al. Bueno, eso ya son otras cosas. Sí. Aquí. El tema es. Le, eh, cualquier cosa que robes ahora es cosa que no vas a robar de coste cero. <laughs> a ver qué le toca con esto. Hola, mm -hmm. Venga. El golem gigante y tiene un dragón del Génesis ahí en la mano. El otro también tiene Storm. Pues esto me parece que va a ser sencillo. Es tirar el muro gigante con un dragón del Génesis al lado y. Y, y, y para adelante, esta también hace mucha mucho. No, popa, sí, sí. Tiene asalto. No, ah, no, directamente va. Ya gana. Ya gana. No, no, sí, sí, ya son. Bueno, no gana todavía. Se queda dos, pero ahí va. Pero de acá ya es complicado se recupera. Bueno, bueno eso es algo. <laughs> a ver, a ver, que como estos puede sacar petróleo. Tiene 7 PP restantes. Eso no da petróleo. <laughs> eh, es útil porque roba. Sí. Está, está obligado a jugar el sí o sí el, uno, el, el lobito. Bueno, eso también está bien. El tema es que consigue que matas. Eh, ¿Qué matas con el, con el que te proporciona el robo? Porque las dos van a morir contra el golem. No puede ganar esta partida. Buah. Moto asigna. Nah. Asigna bueno, que no, ya no, no puede evolucionar. Oh, el tío tía, pero no tienes PP restantes. Ya está. No, ya está. Mm. Lástima. Bueno, se ha defendido bastante bien. Y si eh, vos pero... te, te cuentas una par... es una partida que oh, se fue hasta turno 10. Ambos solamente con tres cartas en el mazo. Una lástima. A ver, eso de cuántas cartas que hay en el mazo también puede causar un poco de, de dudas. Porque estos dos mazos son de los que más roban en el juego ahora mismo. No, no obvio. Si ya el tipo simplemente juega con el, el chico este con, con transición, esos son cinco robos. Más los robos naturales que tiene el mazo. Y Evo Blood, sí, obviamente, también roba mucho. Sí, es una burrada. Ahora mismo es que todos los mazos no. van a al OTK, favorecer al OTK, eso es muchísimo robo, llegar a turnos avanzados rápido, hay rampeos y ahora mismo que van a través de un combatiente como es Dion en Dracónico. No, no, sí, obvio. Es que ahora mismo el, los mazos de Shadowverse, por desgracia, son todos iguales. Van para mí. De vez en cuando ya está. su... El, el mazo distinto, que por ejemplo, Venganza Locura, que es bastante bien, son una cosa. Sí, Claramente... también, también tenemos control eh, dimensional, está control imperial, mm -hmm. aunque, no, aunque no es ni no, por no, no, igual de bueno. No, no mencionemos al control dimensional, que eso lo estuve jugando yo un, un par de veces, así. <laughs> ni, ni sirve el pobre. Ah, oh, sí. Solo funciona contra Dracónico. Ya está. O sea, no hay, no hay otra posibilidad. Es de aguanto, aguanto, aguanto. Y llega un turno en el que Dracónico tiene dos cartas en la mano y se las descartas. Y ya está. Eh, ganas por eso. <laughs> no por otra razón. No, no, sí, eso es horrible. Mm, no tiene muchas opciones ahora Vision. Y yendo primero. Pinta muy mal esto. Buah. Que yendo primero no, no Ay, debería viatron. estar tan mal. <laughs> eh, bueno, acá no le queda otra que Que el turno 4 no tiene gran cosa. No puede ir dejando comerse daño Eso, de la 1 o 2. Al menos tiene, tiene a su favor el tema de que no va a rampear con el Dion y tal. Hmm. Pero es lo de menos, o sea, el Dion sigue siendo una carta que te ayuda a rampear, bueno, a rampear, a bu ir bufando el mazo. Sí, sí, a ver, es un dos no? con o sea, embestida que está bufando, o sea, y cuesta dos el hijo puta. Ah, <laughs> como la sirena, la sirena que estaba anteriormente, que podía, si tenía tres más de defensa, eh, evolucionaba y podía evolucionar gratis y te robó una carta. Ya. O sea, no, 3 ah, bueno. sí, no, no. si de defensa no. Sería 5. Oh, el coach. Perfecto para meter a la tenista en el mazo. La tenista no sirve para nada hasta que tiene 5 o más. Y, y a poder ser 7 o más. 5 eh, o más es eh, momentos muy circunstanciales. Ella quiere que evolucione. Ok. Hago turno 4, que ya puede ser la tipa hasta con aumento. Y tradear Te mete dos takes. Entonces de hace eso. Dos pins. Y tiraría los dos a la misma. ¿Por qué? Son más estadísticas en la mesa para tu rival. Vale, tic de esto. Perfecto, y ahora va a turno de Kirie. Oh, y le ha venido bailarina. Yeah. Aún así. Uh. Eh, no sé si tiraría a Dion. Viendo las circunstancias. Porque la bailarina no te aporta nada ahora mismo, en verdad. Y puedes conseguir esa evolución. Bueno, eh, te ayuda a progresar con ese boss, más que nada, y es algo que está molestando uh -huh. ahí. A ver, supongo que lo hará para el siguiente turno tirar otro Dion con una Alicia y la Alicia ya evoluciona. Pero ya tendrás problemas de gestión de mano en ese momento. Ajá. Uh -huh. hmm. A ver, evoluciona este. No problema, tienes un Kiri adelante, si no aquí podrías tirar al que mata y consigues cositas. Pero esto va a ser bailarina. A ver, no, no está mal. Porque esto, la bailarina la, la estampa contra la surfera y después mata a la bailarina para matar a la otra bailarina con el caete cura. Sí, sí, obvio. Y roba mucho, pero. El problema es que va a quemar cartas como una bestia. No, el, el robo. está ahora mismo los dos con demasiado dinero. <laughs> no saben dónde gastarlo. Ese es el problema. O sea, en, la, la play está bien de hacer el tipo este, pero. Es que va a quemar un montón de cartas. Si se quema una carta importante, es jodido. Sí. Porque acá, dragón, te empiezas a dejar mesas más o menos pesaditas. Si no puedes limpiar eso, sabes que te vas a comer más temprano un, un Joe. No, y creo que además Rag tiene un Dracel. Que ahora mismo ese Dracel mm. está con esteroides hasta las, hasta las cejas. Y Dracel es un bicho que no puedes permitirte. ¿No va a jugar? No, de razón no. Está pensando todavía. Está pensando que, que le conviene. No, prefiere hacer eso y supongo que tirar un spell. O ver qué roba primero. No, yo tiro acá al baterista. Ah. Ahí está. ¿Cuál? Vale. ahí está. No. Eh, ya tiene al, al coach que ya tiene... Al evolucionario ya tiene 11 de culo. Uh. Esto oh. ya está bastante jodido. No, esto ya sí. no sé. La, la el coral ahora mismo le parte por la mitad. Buah, no, yo, no yo está. Esto está ah. muy jodido. Acá simplemente puede hacer eso. O tranquilamente puede hacer Dion ahí con la chica esta. Buah, venga, uh, dos futbolistas. Bueno. <laughs> pues puede uno, jugar no a, puedes jugar a la jugar pequeña. Pero una, uno. Ah, eh, yo... chiquita, está, juega la más chiquita, pegas No, ¿por, esto ¿por qué ya... juegas a la más grande? <laughs> y mientras que más le cueste Limpiarla mejor Va a pegar más No, pero que es más fácil Coordinar para montarte Ahora mismo al coach. Porque El coach No tiene 20 Al entrar en el juego Solo con la Con esta En ese caso sí Bueno, no pasa nada Tiene suite ah, de ah, evoluciones Hechas y... ahora Para que las alicias Cumplan y, y, Igualmente con lo que Tiene en mesa Con el que solía Era 1 o 2 con los otros dos ya llega a los 20, así que no hay mucho problema. Ah, sí, está claro. O sea, Lecale tiene que limpiar toda la mesa. Y tiene que centrarse en matar también a 3-9. Uh -huh. Porque la otra es una 1-6. O sea, es una. No, 1-6 no, es una. 1-8. No, sí, 1-8, Dios mío. Es lo que estoy viendo sí, que sí, es que. Turno... Una... No, sí, el turno <laughs> que viene ahora mismo por parte de Rag va a ser un turno de eh, futbolista, bailarina, eh, coral. Eh, porque la cura evoluciona sola. Y, y pasa por ahí, a ver Uf. si hace huevos. Vale, aquí matas a Alicia. Soy la 1, 2. Eso, plan, Sí. Para curarse un poquito. visa 15. Y tenía esta de 4. Esa es la que se acaba de meter en el mazo. <laughs> Esas cosas que pasan en este mazo. Ah, esto va a ser lo, lo que decía yo. Eh... Es un 6, es un 9, ahí está. Hay un 8, digo. Y... Alicia. Yeah. Yo hubiera hecho otra jugada, que son más evoluciones. Pero esto tampoco está mal. Aquí ahora tiras la del okay. coral, te curas entero. Esta tiene 10 de culo, es, es inmatable ahora mismo. <laughs> y la pena es que no has podido hacer ninguna evolución tú. Tú estás haciendo. Oh, se la ha quemado una tovari Y un tío, tía. ¿Qué se va? Bueno, esta Olivia, ¿Qué pega de tres, no es suficiente. A ver, ¿cómo hace acá? Tiene el hechizo ese, coste uno. Puede tirar Kirie y el hechizo. Y más que nada porque los Kiries ahí le sobran. Tienen muchos. Sí, en ese caso sí. O sea... Ahora te toca la Alicia. <ríe> Suerte. <ríe> ya está es bastante... Joder. No malo que acá que... Si tiene que tirar los dos spells para intentar limpiar eso, va a ser jodido. Porque él puede pegar dos veces a la 3.5, pegar ahí y se queda 13. Si alguna, por alguna razón, van a quedar super dolidos. Luego, eh, yeah. Tanto Olivia como una cosa, hace un Joe más un bicho y te limpia la mesa. Y te da la cara. No, y te y, mata. y ahora, ahora cualquier bicho que se robe, esa, esa sirena que tiene ahí, no quiero saber el culo que tiene. O sea, <laughs> es lo último mm. que se ha robado. Oh, mira, le ha salido bien el tick. Bien. No, ni tan mal. Porque ahora ese va a entrar gratis eh, y el perro es arriesgado. Yo no lo jugaría. Estás a 15 de vida. A <laughs> 15 de vida es una ah, futbolista no. y un coach y has perdido. Porque ok, la otra es 6 supongo que será. Ah, eh, 7 La otra war, porque la que robo ahora es 1-7. No, los dos son 1-7. Ok. Hmm. Pues puedes jugar a las dos o, o ir por Alicia. Ahí. Las dos, tiras el, el entrenador, limpias la mesa y le has, y le dejas tiritando. Tú estás a full de vida y todo lo que te robe después va a ser impresionante. Y las alicias esas ya deben tener asalto. Sí, eso sí Madre mía, está a tres de vida. Bueno, no, esto ya está. Ver, puede o sea, limpiar la mesa, va... puede ponerse a seis de vida. 6 no sí, de vida le, le libraría un poquito, pero bueno, es que con la tenista. Y... La tenista le pega de 4 por el dragón y Alicia le pega de 5. Y, no, y eso no te pone guardianes. Uh -huh. Nada, tiene, tiene que hacer esto. porque Y, es tiene, y, y tiene dos Alice en, en, en mano. Hmm. Nah, te y te está morto. Aún encima de este le ha hecho daño al entrar en el juego. <laughs> uh -huh. No, 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 igual esto es la partida. Sí. Esto no, es un fácil. Bueno, con el 10-10 con el ese se cura al entrar en el juego. Sí, se va a la y también se cura. Sí, se va a, se a 8. Bueno, esto, esto te pone a franja de coach. No, no está fácil. Pero eso es el, ¿sabes el problema? Que tiene dos salis en mano. No, no, sí, sí, lo sabemos. <risa> <risa> y, <risa> y una tenista ahora que sí que está bufada, de verdad. <laughs> ya está, ¿no? Ah, viejo. Es que... No hay mucho que hacer en ese matchup. Lo que no sé es por qué está insistiendo tanto con el mazo de este vampírico cuando es el que peor enfrentamientos tiene. No a ver, sé, que, sí, que va a tener no, que ganar no con todos. No, ju uh, no, no juegue mucho este mazo para decir, wow, contra qué le, le va bien. Hmm. Pero seguramente es que... Es un mazo decente al desgaste porque tenés mucho. ¿Cuánto si lo.? empeñar mucho la mesa, puedes recuperarte mucho, robas mucho, no te quedas sin mesa. O sea, no te quedas sin mano. Pero contra otro mazo que es del mismo estilo, vas a perder la mayoría del tiempo porque tu daño es muy. reducido. O sea, es muy. reduciendo, no, es muy limitado. Sí. Mira, por ejemplo, aquí contra Imperial, Imperial ni siquiera lo intenta. Porque Imperial es que te parte la boca. Tiene el mismo estilo de juego y tiene más, más, más combo. Mm -hmm. O sea, en turno 7, Imperial te, te destruye. Tú con vampirico tienes que estar grindeando eso. No, sí, sí. Es que no sé por qué te quitarías Imperial para llevar eso. Porque es la clase que no lleva, Imperial. Mm -hmm. Pero bueno, hay otro que está también en el Loser Bracket que. que ha venido con Forestal. Y le, han, bueno. y le han cascado un 3-0. O sea. Bueno, yo me retiro un ratito. Tengo que hacer un par de cosas. Venga. Si sí, si, si, por acá te vuelvo a visitar y te hablo un ratito. No, si sí, después de este ah, enfrentamiento entonces, me... queda otro. Da por hecho da por que este matchup, o si tiene mala, mala suerte en, en los 7 top decks, y su golem de 5 no es suficiente bueno, se muere. Dale por hecho. Sí, claro. <laughs> Pero bueno. Suerte. Ahí más rato vuelvo. Venga, hasta ahora. A ver, aquí lo que debería hacer es este primero. Eh, y ahora tirar el golem. Da el orden. El orden da un poquito igual en este sentido. Y después el turno que viene, pues puede jugar fácilmente el amuleto. Que sería para el pingüino este. Porque el pingüino no puede hacer nada. En esta circunstancia. Eh, y tiras otro golem. Es cargar el golem lo máximo posible. Mm -hmm. Bueno, también puedes hacer esto de aquí, pero... Esto implica que tienes que chocar contra el pingüino con el 1-1 y gastar el hechizo, que... No sé yo si es lo más rentable. <laughs> Creo que es más sencillo jugar alrededor del golem este. T tiras el amuleto, el amuleto tiene varios stacks. Eh, no es que entre con. siendo un stack, entra con varios. Y tiras el golem y. O directamente tiras el hechizo. Y te lo cargas. Al pingüinazo este. Depende de lo que quieras hacer. Ahí está. Y ahora tiras el hechizo para matarlo. O tiras el golem. Yo tiraría el golem. Me parece mucho mejor. Vas cargando lo que es lo que quieres. Ahí está. Presentas un 2-2 en la mesa que es algo que tu rival tiene que hacer frente, va primero, entonces el, el Roger es para turno 5, en turno 4 no tiene nada jugable ahora mismo, y es más, es un turno blanco para él, a ver qué se quita, Uf, esto indica cosas malas, <laughs> y le ha tocado otra carta que no quiere quitarse, ni, por, ni de corona, ay, ¿cómo lo haces? ¿Te quitas al dorado o al Bor Barbados? A la Scout. ¿A Rogers? No te lo quieres quitar. Y la. Y la artillera ya la tienes en la mano. Quieres dos. O sea, no. No hay nada que hacer ahí. Hechizo. a lo mejor te cunde mejor en turno que viene. Se ha quitado una artillera. Bueno, ahora que tengo dos, dos Rogers, pues mira, aquí el daño. Muy bien. Pues le ha salido bien, le ha salido bien y podía salir muy, muy mal. A ver, control mental ahora mismo no pinta mucho. Bueno, no pinta tan mal, en verdad, el control mental. Te llevas al pingüino, eh, se lo quitas a él. Pero claro, aquí la astrónoma llama mucho jugarla. Porque va rompiendo cosas. Es que la de control mental me, me parece bastante mejor ahora mismo. Eh... A ver, tiras el, la, la que es 3-3 para que te puedas robar más cartas. Y... y control mental. Es que, claro, te quedan mandar con el gandero si lo haces así o no. No, no, no te queda mandar con el gandero. No, no. Haces esa, tiras el golem y control mental. Y sigues cargando el golem. El turno 5 de tu golem va a ser increíblemente potente. Es la mejor jugada. Con la control mental vas a tener un montón de cargas ahí puestas. Ahí está. No, no, con el hechizo no. ¡Esta! Uf, no me gusta eso. Pero bueno, haz lo que quieras. Ahí está. Y ahora tiras el hechizo. Ahí está. Pues te vas a quemar cartas a no ser que te comas. Esa. Eh, tenías que haberte comido las dos. Te vas a quemar carta otra vez. <laughs> La de control mental te roba cartas también. Vale, ahí está Rogers. La mesa la va a terminar ganando este turno. Raj. A ver. Y puede jugarte al 1-3. Esta. Estás desesperado por conseguir tesoros y te tienes al dorado en la mano. No, no tienes tanta prisa por tenerlos. Uh, no sé yo si es la mejor opción, la verdad. Ahí está, se te ha quemado una carta. A ver, con la de control mental, eh, te la comes para ver qué, qué robas y tiras de golem. Aquí no creo que haya mucho que pensar. Tienes tres golems en la mano. <laughs> Suma. El Levi. Vale, el Levi hace muchísimo daño. Pero una burrada de daño. Y te quita el problema del control de mano. Y estás amenazando de más levis. No está mal la jugada. Si tiras el golem es otra carta menos. Aunque ahora ya tienes todos los que, todo lo que tienes que tener. Tienes dos levis en la mano. No es un problema. Podría haber tirado el, el golem. Aquí el cáliz lo va a tirar sí o sí. Eh, debería tirar el hechizo que te cura por cada soldado que entra en juego si quieres mantenerte vivo. Eh. Vas a poder tirar dos tesoros este turno fácilmente. Aquí tiras el hechizo, te curas dos por ello y te vas a curar otros dos por los dos tesoros que vas a jugar. Y más el cáliz este que te cura otros dos extra. Ahí te la veas, fácil, felizmente y tiras otras botas a uno uno de estos que va a chocar grácilmente contra él. Además, si quieres cuarte más, incluso le puedes poner el buffo al 4-4. A no ser que te lo quieras guardar para. para amenazar con Barbados. O sea, ¿qué es? O, repetir, ¿O repites la jugada con Levi o tiras el golem y un golem en formato pequeño? ¿Puedes también comértelo todo y tirar con, la, con esto de coste 6? ¿Qué es más? Es, es más seguro hacerlo. Porque ahora viene el turno 7. No, no, no quieres permitirte que te revienten la boca. Sí, tienes que tirar el hechizo. O el hechizo te comes algún que otro golem porque no vas a jugarlos todos ni de coña. Eh, tira, te comes a un 1-1 y ya está. Que tienen todo el daño que quieren en la mano. Les faltan los recursos para poder jugarlos. Ah, lo que quieras. Pero, pero juégalo. Ahí está. no ha protegido un turno. Y ha jugado muchos golems. El único problema que tiene ahora mismo es que no tiene ningún rito en la mesa. Ninguna esencia del planeta. Eso es un problema más grande, lo que parece. A ver, ¿cómo lo hace? Con la pomposa... No, no lo veo yo, ¿eh? Esto sería jugar algo, lo que sea, y a través de. Ese no tiene vínculo, ¿no? Sí, sí que lo tiene, vale, entonces sí. Y aquí tiras a Barbados. Una Barbados que esté cargada. Esa la acabas de robar, no está cargada. Ah, bueno, da igual. <laughs> Qué demonios. Vale, va a evolucionarla con el punto de evolución este que acaba de conseguir. Y mientras tanto se va curando. Vale, y eso por conseguir otra bandera más. Pues aún sin artilleras va a tener suficiente daño para poder. Pararle. Y sin tener aquí ninguna Pascal no tienes forma de curarte. Un golenazo. Ahora mismo no tienes recursos en la mesa para poder utilizarlo. Esto sería inutilizar con esto, pues por jugar algún rito y tirar el golem. Pero eso no te protege de las banderas, que sabes que tiene. Vale, va a ir al. A limpiar eso y curarse un poquito con el golem. Pero es muy poquito lo que se cura. Uh... Entonces sería bruja y el golem en formato de amuleto. ¡Oh! Mira, eso puede que te salve un poquito más. Uh, es o curarte o mitigar daño de asalto. Pero sabes que tiene mucho daño por hechizos. Aunque si tiene artillera sabes que vas, has muerto. Esta te, esta te protege de Barbados un poquito. Pero solo un poquito. <laughs> no creo yo que te se proteja de todo. Tiene tres banderas con un bufo. Esta señorita pega de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sí, le sobra un punto de daño. Si lo haces así, ya apague y vámonos. Y sobra dos porque le ha dado el bufo. Pues 3-0, que le ha hecho raja a Vision. Y no esperaba que Vision perdiera con cero. Pero después de ver su vampírico, ahora, ahora lo entiendo. La votación que tenía yo en mi cabeza era sin ver su mazo de vampírico. Es que no, no lo veo yo funcionar ese mazo. Es, es lo que estaba diciendo antes eh, nuestro querido amigo. que eh, funciona, pero le faltan cosas. A mi parecer, le faltan cosas. El no tener a los gemelos en un mazo de puramente evoluciones, un mazo de pura esos gemelos impiden mucho a tus rivales hacer cosas. Si logras cuadrar dos de ellos, dos de los gemelos vampiros, es prácticamente imposible que pasen por ahí. Y eso se nota muchísimo a la hora de limitar el daño. Porque limita una burrada del daño. Y el no acudir con la mejor clase actual, que es Imperial, también es una decisión rara. Pero bueno, en, en el SVO de, de SAO también vimos que había alguno que iba con un mazo raro y se comió, se comió el suelo con mucha fuerza. Y en este caso, pues le ha tocado Vision, que ha ido con este mazo. A ver, ahora en el otro enfrentamiento queda uno que fue con Forestal. A ver qué lleva Forestal, porque. A, a mi parecer está Magachillo, de cara al combo, y también está el mazo este de Castele, de tener un montón de, de. bichos pequeñitos que crecen mucho y que son inmunes a ciertas cosas, etcétera, etcétera. Pero eso sigue sin protegerte del mazo de Imperial. Sigue sin protegerte de un mazo de, de dracónico que te pega todo el daño a la cara. A ver, te, te mitiga un poco el daño por mesa, eso sí. Mm, pero si llega a tener algún Dracel y te lo tira, te revienta. Y aquí ya tenemos al primer eliminado que sería Vision y yo creo que en el siguiente enfrentamiento Melin va a pasar y Calvi se va a quedar, pero todo puede, todo puede pasar, no hemos visto jugar a estos dos hoy, simplemente hemos sabido que han perdido y aquí los tenemos ahora mismo en, en el loser bracket, a ver cómo queda. Pero este sistema me gusta mucho, el sistema de winner bracket y loser bracket. Al fin y al cabo, le da oportunidades a todos a, a demostrar de que no ha sido un mal enfrentamiento o, o un enfrentamiento contra un muy buen jugador que les derrotaría. Y a lo mejor ellos se, podrían quedar segundos, pero porque se han enfrentado al primero muy pronto, pues se queden atrás. Aquí, si vas al loser bracket, no te vas a poder enfrentar al, al que te derrotó. Hasta más adelante, porque incluso es el. Si tú vas por la parte de arriba del, del, del bracket. Caes al loser bracket, caes. Pero el que te ganó caería al otro lado del loser bracket. En caso de que pierda. Entonces, eh, eh, el enfrentamiento otra vez contra tu Nemesis eh, se encontraría o en la final del loser bracket. O ya directamente en un Winner Bracket. Dependiendo de si ha perdido el que te derrotó a ti o no. Entonces, es un sistema muy, muy bueno. A la hora de permitir. Que todos demuestren algo En ese enfrentamiento Bueno, ahora tendremos Supongo que 10 minutitos de De entrevista <laughs> Venga, vamos a disfrutar De una entrevista ¡Yay! A ver cómo está el, el nivel de la música A ver si es algo que

Y uh, me to al juego y then I ended up playing it more than he played it so he doesn't play it anymore but I'm still obviously playing Shadowverse Does your brother have any hard feelings that you kind en el juego que the game he introduced you to uh, well he doesn't really play it anymore so not that much. But he is getting back into Shadowverse through Shadowverse Evolve so así que pretty neat too. <laughs> que su, su hermano le, le introdujo al juego de, dejó de jugar y ahora pues a lo mejor lo retoma Le gusta mucho dimensional y le gusta rúnico, pero digo, eh, le gusta dimensional nigromante, pero le ha, le ha gustado ahora de repente rúnico por el hecho de ajedrez y por eso juega ajedrez ahora.

one match in particular that did change the way that i'm approaching the game now and that's actually the finals match of the september cup where in both of the crystallized haven games i didn't actually play very well in fact i even missed lethal during game three uh turn seven it was the jean combo turn i could have evoed sapphire priestess traded first and that was exactly 16 16 14 so going back now i want to make sure that i'm really comfortable in all three of the decks that i'm bringing

there you go what, what do you know <laughs> just, just draw another knight i mean there's blitz would have done it too maybe or something i don't know like no it was just a knight you yeah. needed to score another not wow all right there you go draw three knights <laughs> there's yeah. a reason chess is limited to two you're only supposed to get two of them what was your strategy in qualifying for the contenders cup so my strategy for qualifying for contenders was well at least my initial plan was to just kind of sneak in through league points cause throughout the year I hadn't actually topped that much but I've been I did really well in Swiss a lot so my league points were really high despite not topping that much but then I also ended up winning September Cup so I qualify for contenders anyway <laughs> Are there any opponents that you want to play against the most I don't think there's any opponents I'm particularly worried playing against or that I particularly want to play against uh, but I think it would be kind of funny to go against Vision again do you have a favorite win condition? My favorite win condition is usually some kind of combo OTK. So some decks in the past that have been like that are stuff like Arcus OTK, or currently stuff like Mystic King combos. Vale. Su mejor, lo que más le gusta jugar es OTK. O sea, combo OTK. Por ejemplo, el El loop que hay ahora mismo en, en Ajedrez, que sea por lo que lo estás jugando, de juegas un rey, te lo transformas, o tiras Odin, estampando algo, y después tiras otro rey y cosas por el estilo. ¿Hay meta o set de I would like to go back to probably around like the beginning of Tempest of the Gods, but thinking more recently, I think around the middle of Asvault was one of the best metas we've had in a while. What decks were popular during the Asvault meta? The top three decks in the Asvault meta were Cephy Rune, uh, I believe Loot Sword, and Last Words Shadow. And the reason I like this meta so much is Chess Rune has a really good matchup into most of those. <laughs> <laughs> Playing in a tournament can be mm -hmm. mentally demanding. how do you handle the pressure and maintain your focus so you don't misplay? i maintain my focus by actually talking a lot through my turns. so i think especially if you look back at any games where i played with my webcam on, you can see me talking a lot. and what i'm talking about during my turns is usually what cards i want to play on my next turn and then what cards i want to play around on my opponent's turn. Se comunica consigo mismo para, para escucharse sus propias ideas. Es, es como autoconsejarte. Eso, por ejemplo, yo lo utilizaba mucho para estudiar. De, eh, me grababa la voz, eh, de, yo me grababa mis, mis propios resúmenes y después me los reproducía. Eh, una forma yo de aprender, de aprender por ejemplo, era eh, preguntarle la lección a otro. Eh, yo le preguntaba la lección a otro y así yo me, me ideaba las preguntas que podían surgir en el examen.

Pero es que esto es un formato ya distinto, es un contenders, se sabe quiénes van a estar aquí antes del torneo. En el SV normalmente tenemos el, el suizo y después tenemos ya el día siguiente el topocho. Y termina, termina muy tarde como para que digas, no, no, quédate para una entrevista en un idioma que no es el tuyo.

<laughs> Cuál fue tu mejor jugada en en USW este año? Eh, o, o, en, en total, mejor dicho, no no en este año. Un bis letal no So you just you practice 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 practice. Like I know some people say it's BM to do max damage, but you do max damage on ladder scrims. For sure. mm. <laughs> Su forma de entrenar es eh, a través de, de jugar en ladder, muchísimo. Y si os fijáis, no tiene equipo, es solo melee, no tiene un equipo. Like, Shadowverse in the previous cups that you've topped in. Honestly, it'd probably be the the first cup that I topped in when I brought Eris Haven, just bringing a deck that I made myself. I was able to actually make it the top eight, top four. Really, kind of gave me the motivation to keep going. Just any game that I played with that deck was pretty special. Mm -hmm. Hearing that you sometimes make your own decks, do you feel comfortable deck building and? No oh, sé, sí. yo me he enfrentado ya a él en, en un torneo de una de estas SVOs. Me enfrenté en el suizo. Le gané. Jugamos los dos a nuestro máximo. Yo, yo me sorprendí después de, de, ese, de ese suizo de cómo fue la partida. Lo no bien que jugué. Y es, es alguien que jugando contra él, con la poca interacción que hay entre jugadores dentro in game, no sé, me sentí incómodo. Pero bueno, no, no, no pinta que le haya ido muy bien, ahora mismo está en el User Bracket. Aún así me parece que es uno de los mejores de los User Bracket. ¿What advice would you give to newer players on how they can learn from and get better when they make mistakes? What advice would I give to newer players to learn from mistakes? I play a lot. When you lose a game, think about why you lost. Very rarely do you lose because. Eh, tiene la misma filosofía de jugar que yo. <risa> <risa> Juega mucho, comete errores y analiza los errores. Es lo que he dicho yo muchas veces. Eh, <laughs> se aprende más perdiendo que ganando. lethal you miss lethal you learn don't do it again That's how you have to do it i could use that advice in the tactician's cup i'm always <laughs> blaming everything left and right for uh, my losses and that <laughs> to be fair there are some pretty cursed drafts you can get in tactician's cup where it's like actually no i can't win this one this is unplayable <laughs> would you like to give any shout outs shout -outs, uh really no can't really think of any but shout out I guess my chat for hanging out with me alright um that's pretty much all I have good talking with you thanks thank you thank you nobody beats me three times in a row in the finals <laughs> vale y cortó ahí porque ya empezaban con el tamborileo y la música es, es, un, es, es un terror el, el, el emitir estas cosas cuando ponen música de fondo. Está muy bien hecho. Si no estás emitiendo y como yo, y casteando al mismo tiempo. Pero... Lo que es bueno para el espectador habitual es malo para mí. A ver, ¿con qué mazos nos vienen estos señores? Melin. Eh, imperial. Bastante típico, la verdad. Llevas un Miguel. ¿Y en qué has cambiado? Porque aquí vuelo que has cambiado algo. A ver, llevas tres. Vale, llevas tres pomposas. Tres coroneles. Y. Será eso. Sí, las tres coroneles. Es, es el único cambio. Y no es un cambio grave, o sea. Eh... Sí, es eso. Tres coroneles, ya está. No, este es un mazo bastante típico de encontrártelo en alguna... en una lista. Puede haber un poquito de aquí, un poquito de allá, de que te pongas ahí a, la, a la, lo que he dicho antes, la plateada de coste 2, 1, 1 que va por vínculos. Y un poco más, el resto está bastante fijado. Todo lo que tiene tesoros va al mazo. Todo, todo lo que tiene tesoros va al mazo. Eh, Tony para buscarte a los comandantes. Miguel llevas uno, pues, porque patata, porque. Si entras desde el mazo, bien. Si te lo has robado, es malo. <laughs> Pero siempre te lo puedes tirar con el llamar a las tropas, que llevas tres copias de eso. Y poco más, en verdad. Este mazo es bastante sencillo para adelante. Llevas ahí cartas neutrales, llevas solo a dos de ellas, que serían a Miguel y a Azúcar. Y el resto es todo de tu clase. <laughs> todo de tu clase, todo tiene trato de soldado o comandante. Eh, los soldados son todo menos la pomposa. Y las dos cartas clave de este mazo, que serían Primer Rogers y después Barbados. Y tienes ahí la carta que es la que te asegura la victoria, que son las artilleras. El resto son todo gente que te va fabricando recursos para el momento de la verdad. <laughs> y el combatiente ese de coste 3, que son los dos dorados, eh, puede que sea el mejor habilitador de la condición de 7 tesoros. Porque todo lo demás es como lento. Si no lo juegas a él, tanto los vínculos como los tesoros se ralentizan una burrada. Entonces hace falta tenerlo a él. Eh, lo ideal, obviamente, es tirar Rogers y después tirarlo a él, pero a veces no. a veces no se puede. <laughs> eh, si va segundo es la leche, porque puedes hacer en turno 4 Rogers y en turno 5 tiras a él, de ese tío para adelante y lo que quieras. Eso era mi cuello. Oh. Espero que se haya oído para que disfrutéis de, de mis cervicales. Que, que me he comprado una, una almohada decente. Pues espero que le vaya bien aquí a Melin. A ver, Calvin es el antimeta completo por. por. <laughs> Por diferencia, porque tiene ajedrez y tiene forestal. Eh, si llegara a ganar Calvin, sería una sorpresa para mí. Porque es una sorpresa eso que trae. A ver, el de ajedrez siempre puede sorprender. Porque es un, un mazo que eh, funciona muy bien alrededor de sí mismo. No ha requerido de verdad el soporte que se le ha dado últimamente, exceptuando por el jaque. El jaque es una carta brutal que ha llegado. El resto de soporte ha venido a través de otras cartas que no son precisamente ajedrez. Son Odín, eh, el, lo de convertir a, a enemigos o aliados en, en ángeles. Eso es lo que de verdad creo que yo que ha cambiado. Y a ver, aquí que nos trae en Rúnico... Mm. Ninguna sorpresa, en verdad. A ver, lleva un midelo solo. Hay gente que llevaba dos. Lleva dos del dragón del génesis Ahí hemos visto a gente que llevaba uno incluso. Habíamos visto a gente que llevaba tres copias. Y el resto tres copias en todo, menos en el control mental y en Pascal. A ver, Pascal es... Es básicamente... La tiene básicamente para poder curarse y robar muchas cartas. Y si se da la situación, pues puedes hacer cositas muy locas. Por ejemplo, si tienes eh, cinco stacks en la mesa, era cinco o seis. No, pues creo que son 6 stacks. Si tienes 6 stacks en la mesa, puedes empezar con Pascale y después tirar el hechizo de coste 6, que lo, lo conviertes en coste 6 comiéndote cartas. Y entonces tienes a Pascale con una mesa de golems bastante tocha. Que se han protegido. Y han crecido mucho gracias a ella. Y te has curado en el proceso una burrada. Entonces, esa es una jugada muy muy salvaje. Pero. Es lo que digo, este mazo de Rónico la dificultad que tiene es el, el equilibrio entre fabricar y destruir los, eh, los esencias del planeta. Y. Requiere mucha práctica para sacarle el jugo al 100%. Yo, por ejemplo, este es un mazo que tenía pensado jugar en esta copa, pero no, no me veía cómodo. Eh, probé primero con el de Imperial, porque lo he visto jugar muchas veces, lo he jugado también alguna que otra vez, pero no me sentía tan cómodo con el de Dracónico, por eso clasifiqué con Dracónico. Pero este es un mazo que es más complicado que el de Imperial, el llegar a saber jugarlo bien. Eh, porque el de Imperial, al fin y al cabo, consigues los recursos y después los vomitas. Y simplemente es eh, equilibrar un poquito coste-beneficio a mitad de la partida, en el mid-game. Este tiene muchas decisiones a ambos, a ambos momentos. Porque tienes que absorber cartas, eh, tienes que saber si esas cartas eh, va a ser un gasto innecesario para más adelante o no. Porque sí, la suerte de la de control mental, todo el mundo lo sabe. Pero si no tiene la de control mental y quieres absorber, ya ahí tienes que tomar otras decisiones. A ver, aquí en Dracónico nos viene con una tormenta de arena. Mm... Vale. Este se parece mucho al mazo que uso yo. <laughs> sí, este se parece muchísimo al mazo que uso yo. Eh, sí, eh, lo único que a mí yo llevo menos azúcar y llevo más tormentas de arena. Que a veces la tormenta de arena se te hace pesada. Pero ese es dos puntitos de daño y si no, por coste uno, bufar y ya está. Siempre viene bien. Por eso, se si lleva, aunque sea una copia, vas a llevarla. Eh, para completar un turno viene muy bien, cuesta 1, si no tienes nada que hacer lo tiras y puedes limpiar una mesa de imperial bastante fácilmente por coste 3, aunque es un coste elevado la verdad, coste 3 para limpiar haciendo 2 de daño y solo meter un buffo al mazo, pero hay veces en las que es lo que tienes que hacer. Y aquí tenemos a la tenista que es uno de los mayores eh, output de daño de este mazo, eh, lo que quieres es que esta señorita cuando entre en la mesa se convierta en un 5-9, Evolucionado y que estés chocando contra algo y tenga el dragón al lado pegando con asalto. Eso es lo que quieres de ella, ¿verdad? Si no, pues ella es el, el objetivo principal para tirarle el entrenador. Porque es lo mismo que estoy diciendo. Si no tiene esas estadísticas, no sirve de verdad este combatiente. Y me gustaría que hubiera tenido una ilustración diferente. Como tienen... Eh, tenemos dos, dos cartas con una ilustración diferente a lo largo de las expansiones. Y esta carta me, me, me gusta mucho la, la ilustración que tiene. Así que hubiera estado bien que tuviera otra más. Pero sí, aquí sabemos que hay muchas cirquiñuelas que se pueden hacer con este mazo. Las dragonas futbolistas es, es una bestialidad. Y ya si el, el entrenador hace una burra de daño, que puede hacer 12 de daño si cumple las dos condiciones, pues con la futbolista ya estás en 15. Y aquí este es el mazo más raro de todos de Calvi. Porque esta clase ni siquiera la juega otra persona que no sea él. Es un mazo de eh, Castele castelle eh, al fin y al cabo, es, es un mazo en donde tienes muchísimas cartas de coste emborrachado Fijaros en la curva de maná. No es una curva, es una, es una pendiente al, al, al abismo. 30 de coste 1 y 10 de coste 2. No hay, no hay más costes en este mazo. Y tienes que estar compensando el tema de robar cartas con el tema de jugar. Tienes que jugar como un enfermo cartas, cuanto puedas. Y para eso está la, la que veis ahí, la dorada eh, Sapling eh, Steward. Eh, aquí la voy a enseñar un momentito con el ratón. Ver, espero que se pueda ver. Sí, se vio. Eh, esa te permite limpiar tu propia mesa, que es una de las dificultades que había para jugar este tipo de mazos, porque te puedes bloquear a ti mismo la mesa y tu rival, decir jaja, ahí te quedas. Eh, con esta vas, siempre darse un hueco, puedes matar a los bichos, robar cartas, y todo el tiempo aumentar el ciclo este de jugar cartas, jugar cartas, jugar cartas como un enfermo. Cuando tienes ya 10 combatientes que hayan salido del tablero, a partir de ese momento Castell empieza a funcionar como, como ella sola. Y ya cuando cumples toda la condición, eh, puedes jugar varios hechizos de Castele, que tu mesa sea prácticamente inmatable. Y tienes también combatientes que tienen asalto, que eso es lo importante, porque el asalto te permite eh, pegar daño con el bufo este que pega Castele, que no está nada mal. Y eso sería la Frostborn Princess, que es la legendaria esa que veis de coste 1, eh, que es, el, bueno, la otra legendaria de coste 1, porque Castele es una. Que ella es la que tiene el asalto y es la que aporta de verdad el daño este bazo a la cara del rival. Porque todo lo demás tiene que permanecer en la mesa, menos, menos por la, la pantera esta 1-1, eh, que ella tiene un poquito más de ataque y tiene asalto, pero de verdad es la Frostborn es la que aporta el daño de ellos, Importante de verdad. Y, pero necesitas ahí tener a Castele. También tenemos a Plumeria, que Plumeria le proporciona a, los, a las hadas la capacidad de tener asalto. Y también se benefician por Castele, pero ni por asomo es el mismo daño que puede aportar Frostborn. Y, y Lily pues, te ayuda también a sobrevivir bastante los turnos iniciales. Y eso pues está bastante, bastante bien. Y aquí, bueno, nos está enseñando una bronce, que es la de mayor coste de todo el mazo, coste 2. Que te pone dos eh, dos Fogos fatos en la mano. Al evolucionar. Y eso es más importante de lo que parece. Porque estamos hablando de Castele. Castele tiene que entrar muchas cartas. Y los fosfatos al fin y al cabo cuestan cero. Y ahí está la magia de esto. De eh, te, te estás, estás jugando muchas cosas. Ya vemos que todo cuesta uno o dos. Pues tenemos cartas de coste cero con ello. Y Lily es la que te permite llegar a los turnos avanzados. Al fin y al cabo. Eh, eh, siempre cuando te ataquen un bicho con asalto, le reduce dos al ataque. Esto sí, va solamente al asalto. Eh, ahí está el problema. Pero bueno, te evita ciertos daños que. Que las que no te acaban molestando bastante. ¿Problemas que tiene este mazo? Muchos, como podéis llegar a comprender. ¿Qué problemas nos podemos encontrar? Eh, vampírico, si es vampírico de evoluciones y tienen a los gemelos, eh, no puedes ganar. Porque los gemelos te van a matar a todo lo que tienes aquí automáticamente al entrar en combate. Eh, no puedes matarlos de otra forma. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Dracónico de bufos. Si te ponen dos guardianes con un bufo gigante eh, delante tuyo, tampoco puedes ganar. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Imperial. Oh, Imperial. En turno 7 te va a hacer algo como las banderas y tú no tienes nada para poder pararlo. Y tú a lo mejor no estás construyéndote la mesa. Así que. Eh, hay, es más, podría haber un pelín más de duelo ahí, porque al fin y al cabo tú vas a vomitar mucha más mesa que él. A lo mejor sacas algo. Y entonces es, es que son maestros muy complicados. Y el del ajedrez, que es el mazo más normal de los que hemos visto ahora mismo de Calvi. Eh, normal, entre comillas, como, como puedes comprender. Eh, ¿Qué es lo que tiene? Bueno, tiene un poquito de carga mágica que tenemos ahí en la pedrada esa. Y el resto es el mazo de ajedrez que conocíamos de toda la vida. Solamente le han metido de la nueva expansión la carta esa de coste 2 plateada que vemos ahí porque absorbe y roba y está muy bien. Y todo lo demás es enteramente lo que conocemos. Es Freya porque te roba cartas de tipo y al fin y al cabo todas las cartas de ajedrez son tipo ajedrez. Y, y ya está. ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres aquí? Fabricarte... Eh, peones de ajedrez con todo lo que puedas haber para ver, para que tengas ocho peones muertos y entonces que el rey se baja su coste. Cuando el rey se baja su coste, a partir de ahí puedes hacer lo que quieras. Eso es lo importante de verdad. Si tienes dos reyes es muy muy difícil que no que, que pierdas eh, siempre y cuando no haya demasiados guardias delante tuya. Pero tu intencionalidad es que un rey a la brecha, eh, después te lo cargas y eh, si hace falta, tiras un Odin. Al fin y al cabo, los peones, una vez han entrado en la mesa, eh, si salen del tablero, entonces ya, ya cumplen. Entonces tú puedes llenar a la mesa de, de peones, tirar un Odin, eh, todos esos peones se van a, al retrete y tu Odin cuesta cero. Eso es lo, eso es lo ideal, que Odin cueste 2 eh, para abajo. Es difícil que pase, es difícil que pase, sí. Pero puede darse el caso y si alguien cuesta dos para abajo pues te encuentras con que tienes un 4-3 con asalto que puede hilar a un bicho en concreto. Y eso pues está muy, muy bien. Y esta sería la carta esta nueva que vemos que eh, puede absorber, también te proporciona robo y se puede robar dos cartas. Entonces... Fusionar y robar dos cartas por coste 2 es muy bueno. Te quitas una carta inútil que no querías para nada en ese momento y la estás ciclando por dos cartas. Y eso, pues, al final te, te puede aportar mucho. También te puede ayudar incluso al el control de la mano, porque este mazo puede o quedarse un poco, con pocas cartas o quedarse con muchas. Y esto, pues, te puede ir un poco a ciclar y, y poder manejar bien lo que tienes delante tuya. Al cabo, por ejemplo, la torre es una carta que tú normalmente la quieres jugar para evolucionarla y curarte. Y te, que te ponga dos peones. Y para eso necesitas que tener ya al caballo. El caballo es una carta que quieres tener pronto. Al mismo tiempo que tener cartas que generen peones baratos. Por ejemplo, el Blitz, por ejemplo, eh, la estrategia eh, de coste 2, eh, la propia reina. Ya ver aquí en el mazo de Dracónico que nos trae. Aquí hay algo que está desordenado. ¿Qué te has quitado? Eh... Vale, no lleva la tormenta. Vale, no lleva la tormenta. Por eso está un poco desordenado el mazo. ¿Y dónde lo has invertido eso? ¿Llevas un Dracel? ¿Llevas una olivia? ¿Llevas dos azúcar? ¿Dónde lo has invertido? Uh... Ah. Tal vez porque lleva tres copias del de coste 6. Es posible. ¿Sí? Es posible que sea ahí. Porque todo lo demás normalmente llevas tres copias de todo. ¿Ah? Sí, se ha quitado las, las arenas para meterse. para utilizar al otro. A ver, al fin y al cabo, por coste 1, estás bufando el mazo. La arena. No. La arena tiene la posibilidad de jugarla por coste 3 y limpiar eh, y hacer un área toda la mesa. Este eh, por coste 1 siempre va a hacer daño a un bicho en la mesa. Es mejor en algunas circunstancias. Así la arena no te duele usarla. <laughs> Bueno, vamos ahora con el último enfrentamiento de la noche. A ver cuánto se demora. Mm, a ver, dependiendo con lo que salgan ellos, eh, a ver. Eh, los dos llevan Dracónico y los dos llevan eh, rúnico. solo que el, eh, no se parecen en nada, esos dos rúnicos, uno es de cada tipo. A ver, si yo fuera Melin, ¿con qué saldría? Mm, el Dracónico debería tener ventaja contra los dos mazos diferentes que tiene Calvi. Eh... el peor mazo que tiene Meling ahora mismo, creo que es el de Rúnico para el enfrentamiento que tiene ahí delante. Y Calvi tal vez deba empezar con ajedrez. Mm... Igual, ajedrez depende mucho de sí mismo. ¿No? Pues empieza con Forestal y Meling empieza con su mazo fuerte. Eh... ¿Por qué tienen los nombres cambiados? Ese eh... de ahí arriba no es Melin, producción. Ese de arriba no por favor. Mm. Producción, las cámaras, por favor. A ver, lo tiene bastante sencillo ahora mismo eh... Calvi a la hora de lo que está jugando. Vale, eh, es, es Calvi el que tiene Forestal, no Melin. Claramente lo estáis viendo en las clases. A ver, aquí puede hacer una limpieza interesante. Aquí sería jugar esto: jugar, te lo devuelves y después tiras a, a Mei. Mei hace un área bastante curiosa. Puedes jugar el, el Fire Fun Cat, pero el, la guía de la naturaleza es, es bastante mejor y te la vuelves esa, bien. Y ahora tiras a mí. Ha sorbido el 1-1, pero es que es algo inevitable. A ver. ¿No me han dado cuenta? No, no, no han, no han mirado nada. A ver, todo esto va con delay, al fin y al cabo. Pingüino, el pingüino viene muy bien ahora porque la daga va a matar a un bicho. Y sigues contando eso. Pero no, no tiene prisa. Va, va a jugarte muchísimos bichos que esas dagas pueden hacerle de pupa. ¿Se ha quemado una daga? ¿Por qué? Si tienes. Tienes pomposas para, para atracar un banco. Es que las pomposas pueden limpiar muy bien la mesa, pero. No necesitas tanto, necesitas vínculo para sacar las partidas, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que haces aquí? Mm... Sí, se está empezando a dar cuenta la gente en el chat de, de que están mal puestas. Vale, se tiene vestida, está muy bien jugado ahí, jugada porque puede y ya está jugando muchas cartas. Mm, aún así. Se está, se está beneficiando más de que Imperial les está atrancando que de otra cosa. Vale. La juegas. Sin miedo, la has jugado y no te ha vuelto. Entonces. Bien, han cambiado las cámaras. Ya están donde tienen que estar. Vale. Rogers, esa 1-1 de la derecha tiene que morir. No puedes permitir que vuelva a su mano. Y tienes una larga muy muy rica ahí. <laughs> no sé, llámame loco, pero tienes una larga muy muy rica ahí. Ahí está. Y puedes tirarte un cáliz y chocar lo que hay ahí. Ya está. Ahí le pegas dedos a la cara y limpias la mesa. Aun con lo desastre que ha parecido lo que has hecho, no pinta del todo mal. A ver, primero esta, porque te proporciona robo cuando sale del tablero. Y ya gastas un punto de evolución en ella. Vas primero, tus puntos de evolución son menos. Por razones que ya comprendemos. Vale, te has curado, has robado con ella. Y eso era gastar estos hechizos. Ver, no está mal usarlos ahora mismo, la verdad. Ese se tiene que morir. A ver cómo te lo montas, pero ese rollo es, tiene que morir. Vale, ahí la 2-2, dos, dos. choca, perfecto. Y no gastas más. Esas hadas eh, son 3 de daño cada una de ellas. Pero tienes que jugarlas individualmente. ¡Uh! Esa Asuka está muy, pero que muy bien. Porque puedes hacer azúcar el hechizo que te pone dos combatientes y te cura de dos. O pues ir directamente a por este tampoco está mal. El tema que te vas a quedar con la mano llena. Hmm. Cualquier barbado que, que juegues se te va a quemar. Te has equivocado, ¿verdad, Meli? No tenías que haber evolucionado. Tenías ya las botas en la mano. No tenías que haber evolucionado. Hmm. Tuviera mejor, te hubiera venido muchísimo mejor tener al 2-2 ahí. Ahí la has liado, Melin. Ah, bueno, no está mal. No está mal. Sigue ganando en mesa. El tema es de que todo lo que tienes ahí... Buah, <laughs> está sin robo ahora mismo Calvi <laughs> <laughs> Otra vez el hechizo. Mm, a ver, pues, eh, una mail le va a entrar ahora en este turno. Con la mail limpia fácilmente. Ahí está, sabe que va a entrar mail. Y la juega este mismo turno. Bueno, aún le está haciendo bastante pupa para, para el mazo que está utilizando, la verdad. Vale. Wow, el Miguel ya está cargado. ¡Wow! Eh, pues nada, esto es eh, la pomposa. Sí, tienes que, que gastar las botas primero, entiendo. Para no quemarte. Vale, una bota. Ahí está. Vale, ya tiene las banderas con esa. El tema es. Eh, juegas muro defensivo y ya vas al turno que viene. Eh, y tiras esto, sí, porque si no te deja de cubrir el sentido. Y tienes una mesa bastante bonita. Embolsinas eh, a uno de estos para que te quede vivo. Y. Te la para que te quede la máxima. ¿No? No quiere que le quede vivo el Miguel vale quiere quiere dejar con la máxima vida posible a los guardianes. tampoco es una mua, no es una mala decisión vale Castele ha llegado creo que a tiempo la verdad no es no es para nada algo malo cuando ha venido te vuelves a Castele esto es este es el juego de aquí es de juego Castele me vuelvo a Castele todo el rato y ahora entrará la May con May limpias Y Lily para evitar de que te, de que te pasen por encima con, con asaltos. Qué bonita es la Lily, Cristalia Lily ahí con eh, la, la animación. Todo, todo combatiente que pueda parpadear en su carta animada es, es un diez. A ver, ¿qué es lo que puedes hacer ahora mismo, Melin? Eh, Sabes que tiene dos hechizos de castel en la mano. No sabes cuántas más casteles tiene. Mm... Necesita combatientes con asalto ahora mismo. Calvi, si le toca la 1-1, esta legendaria, puede hacer mucho daño. El que ahora mismo le falta robo a Calvi. Y eso puede ser lo que de verdad le, le dé la victoria. A ver cómo lo haces. Mm... Vale, se va a mantener con la máxima vida posible y ya está. Uh, tiene, tiene dos artilleras. Debe, ya debe ganar Meli en este turno. No veo una opción en la cual vaya a perder. No, no tiene ahora mismo oportunidad Calvi de limpiar esto y al mismo tiempo ganar la partida. Mucho menos con lo que tiene ahora mismo. A ver, eso las vuelve inmunes. Muy bien. Te devuelves ahí a la 1-1. Correcto. ¿Y qué haces? ¿Juegas otra vez el osito o juegas otra vez a la 1-1 a la que te has robado antes? Con la que has robado antes y, y otro el hechizo de castel. Eso no te salva en absoluto. ¿Eh? Osito y hechizo de castel. Es mucho daño lo que han sacado de ahí, pero no es suficiente. 18 daños. Bastante, bastante bestia lo que, lo que ha podido llegar a sacar de ahí. Ha, ha extraído preto, petróleo de, de donde no lo parecía que podía sacar. ¡Hala! Cuatro banderas y le sobran pepes. Pues al final le faltó eso, una, una carta más que tuviera salto. Lo llega a tener y gana la partida, Calvi. <laughs> Por muy raro que parezca con el mazo que está jugando. Una cartita más con salto, ya estaba. Un, un hada de esas que tuvo que jugar antes para poder robar y, y con la que fue picando un poquito de daño, todo se hizo. Pero. Le, le ha quitado 18 de vida en un solo turno. No está nada mal. Pero bueno, Melin ha ganado con el mazo más potente que tenía. Entonces ahora debería tirar todo un pelín más para, más para abajo. Así que tiene oportunidad. Scalby, si le, si le toca una partida como la que ha jugado ahora, puede, puede ganar. Eh, podemos ver que es bastante explosivo el, el mazo este de forestal. A ver, si Melin consigue montar... Ciertos muros Porque esto ya va más de cara a muros importantes Entonces ya cambió un pelín la cosa Pero Tiene que crear muros con varios bichos Vale, va a ir con Con dracónico Y va primero El dracónico yendo primero no es la, No es lo más peligroso eh, Con esa mano sí, Olivia se va fuera inmediatamente Y te la puedes jugar A quedarte con el hechizo Ahí está Bueno, doble, doble entrenador Puedes hacer entrenador al entrenador. O puedes hacer eso también. Ah, no, no es un gran problema eso. Eh, ahora te vas a robar dos cartas. Vas a meter la que menos te interese que te hayas robado ahora mismo con el hechizo ese. Y el tema es que está ahora, ahora mismo contra forestal. Que te va a botar muchísimos pinchos muy rápido. La ballena. Ah, la sirena. Vale, con esto te metes a. Vas primero. Kirie es la menos importante de las que tienes ahí. Ahí está. Mm. Le está tocando manos excelentes a, a Melin si fuese segundo. Y esto pues no pinta nada mal ahora mismo para Calvi. Porque juegas a esta, te las patas a las dos, robas infinitas cartas. Y ya tienes todos los recursos que quieres para el resto de la partida, prácticamente. Ahora bueno, puedes jugar a la, a la pantera esa y matarlas otra vez. Vale, futbolista y. Tenemos a bailarina, que es una de las mejores jugadas que puedes hacer. Esto ya es más complicado de que lo pueda limpiar ahora mismo Calvi. Bastante complicado. Pero bueno, aquí vemos a esto y se la devolverá con la, con la pantera para tener un, un guardián relativamente fuerte. El tema es que todo este daño se lo puede limpiar fácilmente, Melin. Aquí. Eh, ok. Oh, uh, Perfecto eso la harina. <laughs> Esa bailarina ha sido estupenda. <laughs> Porque ese daño que ha podido pegarle ahora es algo que no se lo esperaba ni él. Y ya tiene tres evoluciones hechas. O sea, a partir de ahora ya todas las alicias están cargadas. Todas eh, las, las espíritus del coral ahora mismo ya le curan. <laughs> o sea, está, está muy curioso eso que ya lo tengas antes del turno de evolución. Me puede empezar el turno con Alicia. Vale, eh, flower evolución ahí. Y tiene que dedicar su preciado de daño en limpiar. Mm. Bueno, esto va a ser Alicia. ¡Uy, ¡Oh, adiós! ¿Qué tiene ahí esa? Entonces va a ser esto. Kirie. Pensé que iba a ser Alicia más tenista. Pero mira, no, no, no le ha salido mal. Tenista, ok. Ahora sí que sí, todo lo que tiene en el mazo está cargado. Porque a esa tenista le ha faltado un, un único bufo para, para decir: ya está. Vale, aquí tiene, tiene una main en la mano y se va a robar otra. Así que cuidadín. Yeah. Fuego Fatuo, eh... puede hacer varios fosfatos y dos Mei, y con la doble Mei sí que ya limpia la mesa, está, Mei, y esto es doble Mei, Trascayú de dos y Tradeo. Pues no le está yendo nada mal a Calvi, ¿eh? Tiene dos de las que tienen asalto, que es importantísimo en este enfrentamiento. Y una Castelle que está avanzando bastante rápida. Y, y tiene a Melin a 11 de vida, que no es ninguna chorrada. Eh, Dion. No importa demasiado ahora. Llámame loco. No veo tu robo ahí, Melin. Mm. Ya has gastado un punto de evolución ahí que podías haber tirado de Azusa y Cuarte. Yo no sé, pero... No sé yo hasta qué punto es razonable lo que está haciendo ahora mismo Melin. Porque Calvi le puede responder muy fácilmente a todo esto. Tiene a Castel y tiene una forma de devolvérsela... Y eso se nota. Esto va a ser castelle me la devuelvo. Eh, Pueden tirar otra castelle si quiere, Tirar May. No, Lily. Ok. Y Lily al evolucionar, recordemos que transforma a un bicho en un 1 uno, Sin habilidades. Y todo esto le sigue pegando de tres a la boca. Uh. Esto es preocupante, ¿eh? Sin guardianes disponibles ahora mismo. Melin no puede protegerse de la hostia. Ay. ¿Cómo sales de esta? Tiene, tiene una sirena que le proporciona mucha, mucha curación al mismo tiempo que un guardián importante. Y puede tirar al, al entrenador, pero no creo yo que le llegue a la activación apropiada. A ver, ¿cómo lo puedes hacer entonces? Eh, a ver, puede hacer sirena, alicia y, y la tenista. Eso sí. Sí, sirena, alicia, tenista. O okay. Kirie. Ok. Bueno, también. Oh, mira, la ha tocado la del coral. Perfecto. No sé cuántas ebos lleva ahora mismo. Pero lleva bastantes. Y la del coral es un. La del coral es un tancazo. No te lo puedes quitar de encima fácilmente. ¿Eh? Ah, vale, vale. No, no me acordaba que tenía ese tío también. Uf, no puedes pasar por ahí. No puedes pasar por encima de 13 de culo, 5 de culo, 8 de culo. No puedes. Es precisamente por lo cual Magachillo no funciona ahora mismo. Y mucho menos sin puntos de evolución. Si tuvieras puntos de evolución, podrías con la otra que tiene golpe letal hacer alguna cosa, pero. Acá. No, es que no tiene los recursos para quitar 13 de daño a un bicho que no puede hacer objetivo. Ni siquiera los hechizos, eh, eh, la activación de jugar a Castel le puede darle a ella. Y es un 5-13 el demonio. Eso implica de que sí o sí, si tiene a un entrenador te va a ganar el turno que viene. Nah. A ver, a ver, le quiere bloquear la mesa. Sí, le bloquean la mesa. Al menos lo intenta de esa forma. Eh, no, no, es, no es mala idea. Es lo mejor que podía hacer ahora mismo. Con la mesa bloqueada... A ver si puede ganar este turno. Cosa que sigo viéndolo raro. Pero a, hay una opción de poder ganar, ¿eh? Tiene varios hechizos de castele. Tiene forma de tradear esto. Estas tías hacen bastante daño. Tiene dos mei. Con las que puede hacer cositas. Aquí sería mei, mei. Eh, no, no, gana, gana, gana. Sí, gana. Aquí es doble hechizo de castele. Y para adelante con todo. ¡Ey! ¡Ey! Bien jugado. Muy bien jugado. Mira tú. Mira tú. Muy bien jugado. Dos hechizos de esa con, con la legendaria dos veces en mesa. Y Maze para reventar la mesa. Eh, muy buena decisión. Se nota, se nota que, que le gusta este mazo. Ahora, eh, supongo que jugará con el mazo de ajedrez, ya que es el mazo que más le gusta actualmente. Y Dracónico, pues no creo ya que quiera enfrentarse a un a un mirror. Ahora, parece, el, viendo las cámaras, parece que en la guerra mental está ganando Calvi. Porque Calvi está concentrado hablándose a sí mismo. Y a Melin le ha le ha jodido bastante la, la partida anterior. Vale, ha cambiado a rúnico, Melin. A ver, contra el ajedrez. Eh, ajedrez te puede, te puede reventar la boca muy fácilmente. Contra Contra este otro rúnico. Porque es muy, muy, muy rápido. En cuestión de poner bichos en la mesa. Y tú no eres tan rápido limpiándolos. Aquí tiene que jugar con mucha ferocidad Melin. A ver si le sale bien. Pareciendo un golem para el turno que viene. Esa 2-2 yendo primero, pues puede ser un problema el, el jugarla, pero la tiene que jugar ya. A menos que presente el bicho más grande posible. Y te vas a comer una Pascale. A ver, es un mazo de OTK lo de Calvi. Así que las curaciones per se no, no es que te salven de mucho. Vale, Calvi ya tiene dos reyes en la mano. Lo que necesita ahora es quemarse ocho peones, ya tiene uno. Y... A ver, ¿cómo lo hace? Pues full daño a la cara. Ignoras, ignoras la mesa del rival. Es, eh, no es tu problema, es el de él. ¿Sí? Oh, mira, ese está muy bien ahora mismo. <laughs> Podría jugar el golem y tener un 2-2 solo la mesa, pero así está bastante curioso también. Esto para generar otro hechizo, no está nada, nada mal. Y yo pegaría la cara, no al, no al peón. El peón lo que los quiere quemar Calvi, no tú. Ahí está. A ver, que no le está yendo mal a Calvi. Para el enfrentamiento que tiene adelante, no le está yendo nada mal. Sobre todo porque se ha robado el caballo cuando está empezando a morir los peones. Vale, dos peones que le han muerto. Vale, más daño a la cara. Eh... Brujita golem. O golem brujita, como tú quieras. No, también puedes jugar el, el, ese ahí como hechizo para tener otra carga más. Ahora en turno 5, jugar el golem está bastante rico, bastante, bastante bien. Y con Levi deberías destruirle. No, ha salido muy, muy bien Melin. Vale, esto es una curación con un guardián. Esto va a ser un golem como una casa. Ajá, esto es un golem como un templo. <laughs> vale, quema los peones porque es lo que quieres quemar cuanto antes. Ya tienes un caballo de coste 2. Y sí, esto es golenazo. Ah, bueno, hay solo dos combatientes delante, puedes tirar de Levi. Y tu rival no se caracteriza por. por las curaciones, precisamente. No, aquí Levi no pinta mal. El golem este rasca muchísimo daño. Y no sabe él que tienes a, a Levi. Sabe que tienes al golem, pero no sabe que tienes a Levi. Entonces, viendo si, que juegas a Levi, puede, puede jugar alrededor del, del golem. Pero ahora mismo no sabe que lo tienes. Desde su punto de vista, está percibiendo que todo lo que tienes es esto. Y evo a este. Hmm. Bueno, te sobran las Evo's ahora mismo. Solo ha hecho 3 de daño. Pero bueno, la mesa es bastante, bastante potente. Esto reina. Uh, sí, reina. Y... A jugar ahí peones como un enfermo. El caballo, peones y... Y puedes jugar ahí otra cosa, creo. A ver, el jaque este... Te los pone un pelín bufados. Te has quemado un caballo. Que eso duele, que flipas. Ah. Pero bueno, al menos vas a poder jugar todo esto. ¿Cuántos peones lleva ahora mismo? No sé yo si lleva ocho. Sí, lleva ocho. Vale, ya tiene los tres reyes descontados. O sea, puede jugar una hora y después dos. No está mal eso, ¿eh? Mm, esta, este turno sería excelente poder jugar el, a, la, a la que reduce el ataque de los bichos cuando te pegan la cara. <laughs> si la puedes jugar, le revientas a, a tu rival. Ah, mira, ahí está, cargadita. Pues esto es bruja más ella. Sí. Bruja más la del telescopio. Eh, bruja, telescopio. Bueno, esto también lo puedes tirar si quieres. Ah, pues no. Pues directamente la del telescopio. ¿No? ¿No tienes la del telescopio? Uh, te la estás jugando, eh. Hmm. Recordemos que el rey no puede ser objetivo, ni siquiera de la habilidad de Levi. Sé que es un 13-13 ahora mismo impasible. Hmm. Sí, la puedes jugar a ella. Pero el problema no se va. Haciendo eso. El 13-13 delante tuya sigue estando ahí. Ah, oh, mira, el golem ese puede solucionar un poquito el problema. Haces, puedes hacer bruja, que evolucione. No, primero tienes que hacer el golem, es verdad. Es que el Levi no puede matar al 13-13. Si lo evolucionas a él, gasta gasta eso, te recupera PP gracias. No, ya, ya has recuperado PPs gracias a Pascale. La has liado, ¿no? Sí, porque ya recuperaste PPs con Pascale. No puedes recuperar dos veces PPs. Eh, algo me dice que la has liado. Astróloga y bruja. No, no sé yo si está, si está bien pensada la cosa esta, eh. Madre mía, después de bufarse es inferior a lo que hace Levi. Es que tienen cuatro ataques ahora cada uno de ellos. Es una burra esto. Esto es el aliado Meli, eh. La ha liado Melin. Ha, ha jugado el orden. Ha jugado el orden mal. Ay. Es que. no sé, no me, no me ha gustado la toma de decisiones de Melin. Y, y Calvi ha ganado con los dos mazos raros. A ver, ahora... El mazo de Dracónico si se, le, si se la tranca. <laughs> Solo faltaría eso. Vale, va primero. Es un mirror. Eh... Joder. Vale, le faltan, le faltan cartas de escuela. Mira, yeah, ahí tiene las cartas de escuela. <laughs> va primero él. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vale, la futbolista al mazo. <laughs> Inmediatamente. Esa futbolista aquí no pinta nada. <laughs> A ver, podía haberse esperado. Podría haberse esperado y hacerlo el turno siguiente. Así, si te la robas, siempre va a estar con 3. Y todo lo que te robes va a tener 3. Vale, eso ahí. Y ahora, a ver qué te robas. Una tenista. Bueno, el siguiente turno va a ser el. El bufo que hace daño a la mesa, más las surfistas, entiendo que sí. Está, y surfista. Y puedes evitar el tradeo y pegar a la cara. ¿Y con ese te vas a meter a la tenista al mazo o ya te lo guardas? Yo creo que te sale rentable meterlo al mazo. Que ahora mismo no pinta mucho. Buah, menudo turnazo está haciendo Melin ahora. Uf. Eh, ese Dion tiene que jugarlo. No, no puede permitir tantísimo daño. Vale, ahí se la mitad el mazo. Perfecto. Eh. Dion. Es lo único que puedes hacer. Matar a, a la bailarina, aunque sea. Uf, el daño que está comiendo ese Calvi es muy exagerado. Guay, y tiene, tiene bailarina ahora mismo. ¿Eh? Uh, ok. Tenías un, un Kiri en la mano. Ya, me loco. Con Kirie también podías hacer muchas cosas. Eh, vale, tiene un entrenador ahora mismo bastante gordete. Vale, esto es porque requiere una evolución ahora mismo para sacarle partido a la, a la del coral. Eh. Qué triste está. Este exiliar. Este exiliar es malísimo. Porque no te está curando ni nada por el estilo. Aquí, a ver, es Kirie, eh. Futbolista. Eh, puedes hacer futbolista y y ya está que evoluciona sola la... La del coral, porque tú te has hecho mil evoluciones. Ahí está. Buah, es que... No puedes pasar por ahí encima. Por ahí no puedes pasar. Y tiene otra más en la mano. Ah, mira. Tiene suficientes estadísticas justitas para hacer esto. Aún así, esto solo limpia la mesa. Bueno, hace un montón de daño a la boca. Qué demonios. Uf. Eh... Tiene que volver a repetir la jugada esta y tirar una sirena tiras la sirena la evolucionas y trateas con eso no te faltan estadísticas bueno tienes ahí el bufo ese de coste uno ahí está tiras la arena y trateas con lo que hay en la mesa Siete turno con Alicia va a ser una bestialidad. Porque ya tiene siete evoluciones hechas. Porque le han evolucionado automáticamente dos corales. Y los corales evolucionan con 5. Vale, esto te limpia toda la mesa, te cura bastante y deja un 5-14 muy rico. A ver con qué responde, Smelin. En... Esto sería Alicia. Uh... Oh, mira, mira. Se lo, se lo exilia. Se lo exilia, curándose, poniendo otro guardián gigante. Pegas con eso y tiras un dión para romper el punto de evolución y rampear. Ok. Siete es turno nueve para Melin. Y ahora empieza el turno 8 de Calvi y no tiene muchas cosas en la mano. Y esa evolución la ha he hecho para hacer más daño con Olivia. Bueno, puede hacer otra vez lo del coach. Lo que pasa es que no puede exiliar a la más gorda de todas porque es interjetable Así que aquí a Dion... Bueno, es que Alicia también está gordita. Eh, ¿Cómo lo haces? Eh... Esa Alicia es un problema. Esa Alicia es un problemón. Eh... Sería empezar exiliándola a ella. ¿No? Ok. Ah. Te has jugado y te ha salido mal. Te la has jugado y te ha salido muy mal. A ver, con esto tienes mucho más daño en la mesa, pero... A ver, eso y la de coral puedes hacer bastante pupita. Pero entre las dos tienen... ¡Ay, que no evoluciona! ¡Ay, que no evoluciona! Y <laughs> se lo roba. <laughs> eh, pues tenemos, eh, tenemos partida al empate. Eh. Rúnico contra Dracón. Contra Dracónico. Uf. Es un matcha complicado, los dos tienen ventaja dependiendo de en qué punto de la partida estén cada uno. Como los dos tienen que fabricarse recursos y consumirlos, depende del orden en el que les hagan las cartas, en verdad. A ver, ¿quién va primero también es importante? Va, va primero Calvi, eh, con Dracónico primero, eh, la mano que tiene es muy mala, ¿vale? Bueno, tiene a Dion, algo es algo. Y Meli en la mano que tiene no es mala. No lo es. Eh, la bruja la puedes tener para turno 1 simplemente, por, por tenerla. Eh, no, se la quita. Ok, vale. Joder, el cambio ha sido horrible. <laughs> el cambio es horrible. Sí, sí, estírate. Porque es horrible el cambio. Y mira. Eso es muy bueno lo que ha tocado a Calvi. Porque teniendo el hechizo de coste 2, eh, puedes compensar cualquier cosa que te venga. Se la ha arreglado, se la ha arreglado ¿Eh? Ni tan mal Otro entrenador Y ninguna es escuela de esas de ahí Así que te vas a meter a, una, a un almazo Y la tenista Bueno Es posible que meterte el al almazo no sea mala Esa, esa tenista ahora mismo Con 5 de culo no aporta mucho Doble Coach Uf. ¿Y qué haces con doble coach? ¿Ah, ¿Te la harías con esto y ya está? La toma de decisiones ahora mismo no es muy complicada por parte de Menin. Esto tiras el telescopio, eh... tiras el hechizo y tiras el otro por atajo. está, tiras el. Puedes tirar primero a la otra para robar cartas, pero bueno, en el orden que tú quieras. Tienes las tres copias del tío que hace daño a la mesa en la mano. Y te comes la de control mental. Bien. Hmm. Coach a coach. Eso es bastante malo. Pero bueno, es lo que hay que hacer. Y aquí tira la sirena, porque lo que, lo que venga que sea bufado, sí o sí. No te, no te puedes permitir fallos ahora mismo. Eh, Levi. Uff. Levi ahora no pinta nada mal, sabiendo que se acaba de gastar una cura. Uh, sí, sí, sí. No pinta nada mal. Al primero te comes algo para robar, supongo. Bueno, va, va con este. Bueno, este, este roba dos cartas, no está nada mal. Es, con eso robas otra porque ya tienes una en la mesa. Y trae. Es un 5-4. Eso muere con cualquier cosa. Le miras mal y, y se muere de un infarto. Viene otro de evolución, tiene bailarina en la mano, así que sí o sí está. La mesa se tradea. <laughs> ¡Qué mierda de mano es esa! Tiene que tirar a la sirena como único combatiente. Eh, ahí está. Sirena, pierdes otra cura. Y. Doble bailarina. Y a conseguir recursos. Necesitas recursos como un enfermo. Venga, doble bailarina. No te lo pienses. No te lo pienses, doble bailarina. Ahora que tienes a Alicia asegurada, mejor. Eh... Buah, el daño que hace Lady aquí con su tiro es una bestialidad. 6 de daño, le puedes pegar incluso ya los tres esos extra a la cabeza, aunque puedes dejar el 1-1 este mejor en la mesa. Y le matas tú la bailarina antes de que empiece su turno para que si se roba algo, que no se bufe durante el turno. ¿Otra de ese? A ver, esta es contra el buffo dragón, sí, no lo va a sacar mucho más partida ese combatiente. Aunque es una fuente de. Nah, da igual, da igual. Mejor guardártelo para comer dos en un mismo turno. A ver. Mm. Esto lo más apropiado sería Alicia. Evo con ella, ella evoluciona gratis. Bailarina. Y. coral. Porque Alicia cuesta dos. La... No, no puedes jugar. Coral te cuesta tres. Ah, qué pena. Sería muy importante jugarlo así. Pero no puedes. Mm. Pues Alicia Bailarina y a ver qué te toca. Mira, puede tirar a Kirie. Si le toca a una Tenista... Bueno, bueno tiene la Coral esa. La puede jugar así porque sí. Aquí, juegas a Kirie, lo evolucionas, recuperas dos PPs y tiras a la del, a la del Coral te cura y se pone en gorila, gorila interjetable. Se le está complicando la cosa por momentos a Melin. Otro, otro... que tienes ahí? Ya ha gastado uno y la vida del rival está a 17. Eso es un gravísimo problema. No es algo que te esperes que se recupere tan rápidamente la vida. Querías que tocara el golem y no te ha tocado. Ay, ¿cómo lo haces? Es que a la 5-11 no la puede matar este turno. No hay forma posible de matarla. Pues todas las bolas de fuego posibles a la cabeza y, y amenazar con otro turno. La deja preparado eso para un futuro. ¿Y por qué no tiene entrenador? Que si no. Con el entrenador ganaba ya. Y no... A ver, puede buscarlo. Pero si lo busca no tiene el daño. Se quedaría 17 de daño. Le faltaría un PP para poder hacer todo el daño. Mm, ese es el gran problema. Pues esto sería... Mm, tenista... Bailarina... Eh, dragona. Bueno, esta vez puedes tirar esto, sí. ¿Qué demonios? Esto, tenista y futbolista. Y que tenga lo que ser. En que, que sea todo lo que tenga que ser. El problema es que con Levi ya gana Melin. ¿Va? ¿Ah? Ha sido un buen encuentro. Ha sido un muy, muy buen encuentro. Pero. El tercer Levi. <laughs> Pues ha aguantado mucho más de lo que uno cabría esperarse, Calvi, con estos mazos. Y ha ganado con sus dos mazos preferidos. Que no están nada mal. Eh, GG. Me, me parece que este, este enfrentamiento, que es del luce de Bracket, me parece que es uno de los más entretenidos que hemos tenido en el torneo de hoy. Sin duda. Bueno. Meling a trompicones. Pero se ha clasificado a la, al día de mañana y Calvi los mazos que ha presentado están muy bien, pero hay que a ver están muy bien en buenas manos es a lo que me quería referir son dos mazos que claramente si no eres experto en jugarlos ni te atrevas en un torneo a llevarlos porque la cantidad de procesos mentales que tiene el tío para en los enfrentamientos en los que tiene delante y que le salga todo eh, como él tiene planteado, sin duda, sin, sin temores, es porque lo has jugado mucho. Básicamente. Y ¿eh? ha ganado al final Melim, digamos que por un golpe de suerte, porque no se buscó a ningún, a ningún Levy, y sin embargo tenía los tres en la mano. Y eso ha acabado teniendo muchísimo peso en la partida, sin duda. <laughs> es. Pues, ¿Eh? No ha quedado mal el torneo Y nos quedan unos buenos enfrentamientos Para el día de mañana, al fin y al cabo eh, Tenemos a dos que han caído En la fase De cuartos de, de semifinal Del Winner Bracket eh, Dos que yo pensaba que eran los que Iban a pasar a la final del Winner Bracket Así que tenemos enfrentamientos muy potentes El día de mañana Y nada, aquí lo tendréis En mi canal, como siempre Espero que os haya gustado Y eh, nos veremos en mañana a la misma hora que hoy. Eh, hemos terminado a la una de la madrugada. No me esperaba que yo tardara tantísimo esto, la verdad. <laughs> pero bueno, nos vemos mañana. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, para todo lo que necesitéis, me tenéis en Twitter, en, aquí en Twitch, me tenéis también en, en YouTube, en donde subiré este vídeo. Ahora mismo no, porque estoy bastante reventado. Eh, pero mañana por la mañana espero ya tenerlo subido. Y nada, nos vemos también en la caja de comentarios y en Discord, que eso ahí muy habitualmente me veréis, de, si no es con el móvil, es con el orador. Y ahí pues es donde más conversaciones tenemos en la comunidad alrededor de los juegos de C Games que, a los que yo doy cobertura. Y nada, nos vemos mañana con más adobes y espero que os vaya bien. Eh, eh, un momento. ¿Cómo? ¿Tenemos más partidas hoy? ¿Qué me estás contando? ¿Eh? Llevo seis horas. ¿Tenemos más partidas hoy? What the fuck? Un momento, un momento. Voy, voy a comprobar una cosa. Voy a mirar el día 1 de SAO. El día 1 de SAO de fueron 7 horas el directo en total. ¿Cuántas horas llevamos de directo de este? 6 horas, casi 7. Ellos en el directo este. Yo llevaré 6 horas. No creo que sea hoy, ¿verdad? Es casi la una. No, si, si no recuerdo mal. Déjame ver el día 2 de deseao ¿Cuántos empezaron? Ver, en el Winter Brackets iban, iban los dos ganadores. ¿Correcto? Y, y, el, y el Loser no me lo has mostrado. ¿Por qué? ¡Ay que sí! ¡Ay que sí que tenemos dos partidas más! ¡Sí que tenemos dos partidas más! ¡Ay va Dios! ¡Que terminamos a las 3 de la mañana hoy! Pues nada, ¿no? un momento. Uh. Voy a levantar un momento las piernas, aunque sea. Para recomponer, recomponer mi cuerpo de, del susto que me acabo de pegar. Esto no está apagado. Literalmente no está apagado. Buah, me cruje todo el cuerpo. No os saquéis mayores. No os hagáis mayores. Ay, va, que no me esperaba esto. Que durara tanto. Voy un momento a la cocina por. a por algo de deber. Y que no sea un monster, porque si no ya directamente me, me va a explotar la patata. Y he llegado justo a tiempo <laughs> ¿Dónde pongo la botella? Ahora que me he puesto el monitor este antiguo aquí al lado No... He, he, he perdido mucho espacio de repente ¿Aquí? ¿Aquí puede? Sí <laughs> ¡Ay, que me han destruido las expectativas! ¿Qué hago yo ahora con mi vida? Enchufémonos ¿No? algo de... Aunque sea algo de azúcar para mantener el cerebro despierto <laughs> No me esperaba esto. <laughs> ¿Qué han hecho con nuestro tiempo? Que he ido, he ido a ver lo que les tardó a ellos el torneo de SAO No lo que me tardó a mí en subirlo. Porque yo Le fui dando lo de más 5 eh, más segundos en las pausas y tal. Es que tarda una hora más este torneo. El de, el de West que el de SAO ¿Por qué sea? <laughs> Ni mejor idea. Este tipo de cosas siempre viene bien guardarse unas chuches de emergencias. Menos mal que necesitaba fin descansar este fin de semana. <laughs> sí, un montón vas a descansar, Dieter, sí. A lot Una cosa que no me gusta de los cascos estos Que son buenísimos Es el tema de que como están metidos Dentro de la oreja Si masticas cualquier cosa Te anula todo Menos el sonido de, tu de lo que me estás masticando Bueno, pues tenemos aquí a Osaf contra Raj. <laughs> un encuentro inesperado para mí, ahora mismo, la verdad. No me lo no contemplaba yo esto. Pero bueno, um, Osaf ha tenido dificultades en este torneo. Eh, ganó un, haciendo un 3-2, perdió eh, haciendo un 3-2 también. Lleva un, Lleva un torneo bastante largo él. Y Raj, eh, aunque, ha, aunque ha jugado bien, porque no ha jugado mal, eh, no ha demostrado aún todo lo que, aún todo lo que es, puede hacer, ni este torneo. Yo eso que la ronda que jugó en el Loser pues, estuvo bastante bonita: 2-6. No sé. Mm, viendo, viendo cómo fue la, la ronda de losers. Podría decirse que Raj En mi mente ahora mismo está un poco por delante de, de Osaf. A día de hoy. En tal y como están los mazos ahora mismo. Mira, no, no perdemos el tiempo mostrando los mazos. ¡Perfecto! Vamos directamente al lío. A ver. Mm -hmm. Primero va Bago vago Imperial contra Rúnico. Eh, ahí está la única carta diferente de los mazos de Osaf. Se la quita, porque es una carta que no sirve hasta, hasta que ella absorbe y a partir de ella a cierto turno de la partida. Ahí se puede utilizar sin absorber también, pero no es tan tan útil en ese sentido. Uff, uf, tiene muchas opciones de rag, la verdad. Eh, sí, buscas a Levi es, un, es una forma de buscarte una carta eh, Que tarjeteas tú En lugar de que sea una carta random Y que sea una de las tarjeteables mm -hmm. va, va volando ahora mismo Raj. <laughs> mm, Rogers, nada mal Aquí sería tirar a Asuka, porque no la vas a utilizar en otro momento. Y es muy sencillo que te pueda matar a, a la pomposa. También te la puedes jugar a jugar a la pomposa y ya está. Pero es que no veo un momento mejor para jugar a esa Asuka. ¡Uh! Se va a jugar a la, la bomposa. Bueno, ¿Mm? por ahora le ha salido bien. A ver si con lo que toque aquí le toca el 1-1. No. Eh, pues no está mal eso del doble golem. <laughs> doble golem es una jugada bastante curiosa. Uh -huh. Aunque okay, claro, Rag no sabe ahora mismo eh, si Osaf se ha robado la de el Elaria. Si se roba la del de área es problemático jugar tantos goles pequeñitos porque te los revienta instantáneo. Ay. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces ahora mismo, o Saf? Porque. Tirar a Asuka ahora mismo te pondría con una mano manejable. Complicada, pero manejable. Pero esa pomposa, si la has jugado, quieres jugar un hechizo. Así que no es mala opción tirar el hechizo que te ha dado ella. Simplemente por pegar de 5 a la boca. Es que ese muñeco de nieve no va a durar mucho más tiempo ahí. Así que. Ya se ha curado lo que se tenía que curarse. Eh, generar los tesoros. Mm, juegas uno, que sería el de bufo. Y le pegas de seis. O puedes hacerlo así. Que tampoco está mal. Porque este es un bufo asegurado. Uh, sí. Se lo tiras a ella directamente. ¿No? ¿A él? Y tradea? ¿Por qué harías eso? A ver, es complicado que te limpie esta mesa. Pero puede hacerlo. Ahí está. Levi, Evo de Levi, te pega de 6 a la boca. Y otro turno. Y estás rompiendo to todo el tiempo amuletos. Vale. Rogers, correcto. ¿Y cómo vas de vínculos? Uh... Supongo que le faltará uno de vínculo. Uh... ¿Cómo lo solucionas esto? Mm. Es que la que está ahí, la de Secret of Love Ya la quieres para vínculo 10 Ahora mismo Y quieres dedicar el turno A los tesoros Aparte estás a 12 de vida, tienes que tirarte la curación eh, No tenías por qué haber perdido a esa Podías haber chocado a la 2-1 que tienes ahí en el juego Y eh, con la otra Hacer el impacto y quedarte viva. Pero esto huele a golem. Esto huele a golem, sí. Ah, pero tiene un problema. No tiene suficientes fragmentos en la mesa. Eso es un problema. Entonces tiene que hacer esto. Esto se la roba a la otra. Y me hacía un trade bastante bonito. <laughs> y de un tesoro aquí el mazo este. <laughs> Uf, el golpe que le va a pegar a los golems, esto es una bestialidad. Pero, 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 pero. Mmm, no tener a Levi ahora mismo es preocupante. Porque necesitas a Levi. Ya de ya. Siete turnos el turno 7. Has visto que no le ha ido mal con el tema de los tesoros. De los, sí, de los tesoros. Ha ido a un ritmo bastante decente. Vale, esto azúcar le cura otra vez. Aún le falta un poquito para el vínculo 7 que aún no está bebiendo la Knight. Mm -hmm. Vale. ¿Pero cuántos tesoros le faltan? Tien, tienes dos en la mano. Mm. Si comiendo esos dos, llega a cargar a Barbados. Eh, supongo que también llegará eh, jugando a esa Barbados para que esta quien ahí tenga todo lo, todo lo necesario. Pero bueno, con las botas también funciona. Aquí puedes jugar al. ¡Ey! ¿Eh? ¿Por qué no juegas al otro? Bueno, no está mal. No está mal, tiene muchísimo daño. Eh, si logras el turno que viene una artillera, creo que no hay forma de que te puedan parar. Ajá. Bueno, sí, te pueden parar así, sí. Al menos un turno en el que te utilizan el daño. Pero bueno, aquí utilizas una barbados. Aquí podrías empezar con Rogers. A no ser que quieras quitarte de aquí una Secret of Love. O oh, al propio Rogers. Para buscar esa artillera que necesitas. Esa no es una artillera. Y esa. Esa coronel aún le falta. El Barbados. Uh -huh. Que no sé por dónde va de vínculo, me encantaría que me lo mostrasen. Ah, mira, ahora sí llega el vínculo 10. El 16 de vida debe ser extremamente sencillo que pueda matarle. Eh... Puede depender todo del robo que se haga ahora mismo. Osaf. Pero aquí. Creo que lo tiene bastante sencillo, Rag, tirando el, el golem gigante. Y a pastar. Lo tiras, te curas entero, limpias la mesa a él y te queda un. Un 7-10 en mesa. Que. Creo que sabes que tiene otra Barbados. Ahora mismo en la mano. Pero nada más. A ver, se la puede jugar. Comiéndose cosas y tirar al el, el, el hechicero ese por coste 7, pero me parece que es innecesario. Ahí está. Y tienes 7 stacks ahí preparaditos. <laughs> tienes una bola de fuego. Tienes el golem. Y tienes el otro hechicero. Mmm. Supongo que empezarás con Pascale y tirarás el golem. Están Barbados. Cargadita. Ella mata a este. Ella tiene ahora mismo 7 eh, de ataque. Bandera, bandera, bandera. Y te, te faltarían daño, ¿no? era 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le faltan 2 puntos de daño. Ah, sí, 2 puntitos de daño. Que no tiene forma de sacarlos de ningún lado. Porque el punto de evolución ha tenido que. El turno de evolución ha tenido que gastar en ella. Si no, tampoco. No, no llegaría. Um... Ah, tiras a la pomposa por tirar. Esto te da dos tesoros interesantes. Y aunque sea para activar el Rogers este turno. Ahí está. Mm, tanta bandera, no sé yo. Pero bueno, sí, por si acaso te he jugado otra vez lo de los golems estos infinitos. Oye, solo con los golems esos no podría limpiarte la mesa. Y... uy, mira, le falta un PP para poder utilizar eso al 100%. Eh, se le tiene que jugar. Se le tiene que jugar a, a Emilio. No tienes a la bruja activada, así que no recuperaré PPS jugando eso. A ver que se robas. Nada. <laughs> Nada. Tienes que jugar al gol, eh. Y con el golem no, no limpias todo. La falta de la bruja es lo que le está sentenciando ahora. Si tuviera la bruja, podría jugar al golem y al mismo tiempo tirar el. el, el dragón de la Génesis. Y el daño sería des, descomunal. Pero es que todo eso queda vivo. <laughs> y eso vivo. <laughs> no señor, eso, no funciona bien eso. Voy a matar a la pomposa. <laughs> Pero Barbados es un 9-2. <laughs> y estás hecho de vida. Llámame <laughs> loco. A ver, Miguel. Y con esta señorita. <laughs> esta señorita, cuidado. A ver, tienes que tirar primero al pingüino para tener dos tesoros. O puedes tirar al rollos también. Esta es una opción bastante, bastante buena, además. ¡Qué demonios! Él te da un tesoro por sí mismo. Te pone otro bicho que tiene otro tesoro. Ahí te comes dos de ellos. Eh, se ha comido la bandera. Y ya está. Al final los af ha ganado una partida con su su guindilla en su mazo. <laughs> ese tipo de cartas no se suele ver en ese mazo. Pero ya veis, funciona para abrirte hueco. <laughs> y una barba dos, con nueve ataque, la no has podido pegar a la boca. Qué burrada. Qué maldita burrada. Que también con lo del aumento de la vida máxima te puede ayudar a evitar ciertos combos de OTK. Así que tiene ese doble sentido ahí. Vale, la cenista se tiene que ir. Ahí está. Y en el lado de Rag se lo puede quedar menos en la Pascale, yo me la quitaría. Esa Pascale no me gusta ahí. Por lo demás, se puede quedar, pero la Pascale es muy pronto para tenerla. Muy, muy pronto. No, se dos. Eh, No está mal, es un pelín lento lo que tiene, sobre todo lleno segundo. Pero, Vale, Osaf tiene un arranque brutal ahora mismo. Eh, tiene eso, tiene también la surfera. Mm, si le toca una tenista, se la puede meter otra vez en el mazo. Va, le ha tocado una neutral, la encima. Y ya tiene rampeo. <laughs> ya tiene rampeo para el turno que viene. Eso es muy peligroso. No solo porque tiene rampeo, sino porque también tiene respuesta para cualquier cosa que le juegue Raj. Mira, la tenista. <laughs> eh, Puede jugar a la tenista ahora. Y hacer Dion más. más surfera el turno que viene. Pero claramente no le puede responder tan pronto. Poner el dragoncito este es muchísimo daño para el turno que viene. Si le logra limpiar algo, que es muy complicado. Eh, pues entonces. Me, ya a ver, a ver qué haría. Buah, no puede. ¿No puede limpiar esto? Ay, que no puede. Vale, doble golem. Aquí está estapas la sirena. Y... Sí. Bueno, no tienes por qué taparla. Sí, esto está bien así. Aquí metes a Olivia en el mazo. Uh -huh. Madre mía. <laughs> Pero qué bufado ya está todo. <laughs> Le falta algo que acompañe al entrenador. Eso es lo único. Le falta algo que lo acompañe. Pégale con toda la cara. Si tienes una ventaja descomunal. En turno 4 no puedo hacerte nada, más que bajar estadísticas a lo que tienes en la mesa. Uff, qué paliza. Está yendo muy, muy rápido demasiado. Eh, aquí sería jugar a la derecha del todo, esa. Después juegas a la que baja estadísticas para robarte con ella. Y a ver qué te robas. Eh, eh, no es lo mejor del mundo. Pero bueno, puedes tradear, que es lo, lo que necesitas ahora imperiosamente. Otro golem. Eh, los golems van a pegar como, yo qué sé, una bestialidad. Y el siguiente turno es turno de golem. Vale. Eh, a ver, ¿no sería locura jugar al de coste 6 este turno? Pero posiblemente meterse en el mazo a la del coral, eh, tirar su ofera y meterte en el mazo algo para robar dos cartas y, y ver con esos dos pepes restantes que haces. A no ser que empieces con eso, por si acaso te toca algo de coste 4 o 3, por ejemplo, una tenista y quieres jugarle inmediatamente. Uh, sí, es más, es más, eso es lo más probable. Hm. Sí. Necesitas algo que acompañe a ese entrenador. Ahora mismo no tienes nada que tenga esos costes. Y ese culo. Así que sí, tienes que meterte algo en el mazo. Primero hazlo como quieras, pero tienes que robar cartas. Mira, eh, nada mal. Pues aquí tiras. El que hace daño a la mesa. Y bueno, tiras esto primero. Tirarías con el golem. Y el que hace daño a la mesa. Y ahora mismo en tu mesa tienes estadísticas, pero va a volar todo eso. <laughs> todo eso va a volar, pero ya, a la verdad de ya. Muy buena evolución. Estás amenazando, incluso de, de que solo el ser jugado ya revienta. Y ya has ganado. Ya has ganado la partida. No se ha curado y eh, él mismo ya tiene las estadísticas suficientes para simplemente evolucionándolo a él ganar la partida. Muy bien jugado, Osaf. Muy, muy bien jugado. Rascallo. <laughs> ¿Eh? Muy bien jugado, con mucha calma. Y por ahora todo apunta muy bien para, para nuestro señor Osaf. A ver ahora qué tal le sale con su mazo de, de Rúnico, que es el que se le atascó en la, partida en, en la partida en la que descendió. Y es posible que sea el mazo que se le atascara también en la primera ronda. Armiro derrotó de Rúnico. A ver, A ver tiene, tiene tres oportunidades para ganar con el mazo. A ver, la mano de Osaf no es mala. Yo me quitaría el amuleto ese, porque es, es demasiado pronto y el mazo contra el que se está enfrentando no es el más apropiado para utilizarlo. Buah, qué mano más horrible la de Raj. Uf. Y va primero, encima. Menos, menos posibles de robo, aunque lo hace todo más rápido. El no segundo puede. Pensar que el Bendy Ritual le puede salir bien porque hay muchas cartas de turno 2 que son jugables, así que por eso se lo queda. ¿Mm? Vale, muy bien. Otro turno 1 muy bueno. Vale, Pascale. Vale, con eso a ver que te robas. Que roba dos cartas con ello. ¡Hala, ¡Oh, Dios! Uff, ¡Uf! va muy, pero que muy bien ahora mismo, Raj. Demasiado bien, diría yo. Tiene ya dos Levis en mano. Uff, apunta muy, pero que muy bien todo. ¡Hala, venga! Vale y ahora juegas este y roba eh, dos cartas que son nada más diferentes entre sí y puedes fabricarte ahí algún reto este turno si quieres no hace falta pues todo lo que tienes ahora mismo sale bastante útil mm, lo menos útil es el de la derecha del todo pero tampoco tienes prisa por consumirlo Y esto parece que va a ser bastante sencillo por parte de Rage. Tiene eh, jugadas para turno 5, para turno 6 y turno 7. Y es muchísimo daño, en general. A ver, ¿cómo lo haces? Eh... Es que la bruja esa es lo único que te complementa decente el turno. A ver, puedes jugar el La de control mental, o puedes jugar al, al Golem, pero el Golem te va a salir muchísimo mejor, yendo segundo para otras cosas. No, mira, ese no está mal. A ver, esto para matar a la que está ahí. Eh... Aquí puedes jugar al 1-1 y al Golem y quedarte tan ancho. Bueno, así también funciona. Es otro Golem más, gente. Eh, la bruja la puede evolucionar él por sí mismo. Pero para eso no sería mejor evolucionar la que reduce estadísticas y hasta. Ay. También puedo jugar a Pascale Y Y la de coste 1 Le faltan cosas que coman Si pudiera comerse la de control Que tiene en la mano sería, sería la leche Vale, Pascale Para comer y robar Ver, tiene, tiene otra pascal para el turno que viene. Y el turno que viene malo será que no pueda jugar a la bruja. Vale, primero de los Levis Y esto va a ser bastante sencillo. Va a ser Levi, Golem. Eh... Sí. A ver, no tienen por qué tirar el golem, pero yo. A mí me gusta lo del golem ahora mismo. Lo único malo de tirar ese golem ahí es que te quedarías sin, sin amuletos para el turno siguiente. Y eso puede ser un problema. No demasiado grande, pero puede ser un problema. Vale. Pues va, va por lo sencillo. Madre, si es que falta muchísimo para que puedas utilizarlo. A ver, la brujita ya está cargada. Eso es bueno. A ver, ¿cómo lo haces? Eh, sería. La juegas a la bruja. Eh, después, juegas a Pascale. Te recupera los pp's. Te cura. La de hojar estadísticas y limpias toda la mesa. Sí, sí. Yo te quedaría pp's para otra cosa. Sí, esto me parece lo más lógico. Lo único malo es que con esa pascale te robarías y te quemarías cartas. Y a lo mejor no lo quieres hacer. Ya estás muy bajo de vida, eh. Tienes que curarte este turno. Ah, solo llevaba tres consumidas. ¡Puf! Qué horrendo eso. A ver, control mental. Ah, Dios, qué malo este, este turno. Ese lío va a, estar, va a quedar vivo. No puedo evitarlo. Ya está. Y otro levi. Vamos, Esaf. Concéntrate, no te atasques otra vez con Rúnico, por favor. Y muy, muy jugado con mucha calma ahí por parte de Raja. jugado bastante bien. Tiene que remontar, y lo último que puede hacer es ponerse nervioso, Raja. Que mal sabe el agua embotellada. Eh. Uf, esa mando Raf fuera. <laughs> y Osaf, eh, Pascal es fuera. Va, vale, es todo fuera. ¿A quién juegas al uno uno? Siempre primero. A ver, puede tirarte un bufo y eso es una molestia, pero si no lo hace tienes a alguien que está favoreciendo el daño. Y ya tendrías el hechizo asegurado para poder robar más cartas y matar a un bicho. Ahí está. Uh, la tenista demasiado pronto, fuera, fuera. Bueno, no le no está del todo mal a Raj lo que le ha tocado. Eh, vale, aquí fabricas eso y fabricas un golem y te robas una carta. Todos ganamos. Coste uno fabricas un, un esencial planeta ahí y ahora lo rompes con el golem y te robas una carta. Qué pasada de turno. <laughs> ah, futbolista de dos. Ah. Y a ver si tiene suerte. Le caen en el golem. No, no tiene suerte. <laughs> vale, aquí es la del telescopio. Eh, fabricas el telescopio y matas a esta. Con el, con el, hechizo. ¿Y te has robado mi mamazo. A ver, también puede hacer otra cosa, que es directamente tirar un golem y ya está. No tiene una prisa excesiva en hacer las cosas. Y otro golem antes de que pueda responder él es una opción bastante, bastante viable. Al fin y al cabo, la surfera esta no es una amenaza, es un 1-4. Eh. Un golem ahí no pinta nada mal. Además, si, si ahora tiras el hechizo tendrías una, un problema de gestión de, de cartas en la mano. ¿No? Ok. Mira, esa ya es útil. <laughs> esa ya te pone el dragón CT. ¿Vale? Ya ha perdido una futbolista. Es una amenaza menos de cara a una jugada potente. un ¡Uh, Levi, ¡Ojo! ¡Oh! Ese Levi pinta muy bien. Porque va a pegar el daño a la cara al mismo tiempo que está limpiando los dos bichos más amazantes de esa mesa. Pinta bastante, bastante bien. ¡Sí, señor! <laughs> Qué pena que no tenga nada para comer ahora mismo en la mano. Si lo tuviera... ¡Buah! Ya ya todo lo demás estaría más que resuelto oh la que reduce estadísticas no está mal no está mal porque aquí si juegas el hechizo ahora puedes puedes robar bastante Eso no es lo que quieres robar, pero vale. Y lo malo es que ahora o es el hechizo para matar a la tenista o el, el golem. El golem que no jugaste en el turno anterior. A ver, que, que vas, vas con bastante ventaja ahora mismo. Eh, estás viendo que tiene poca mano tu, ma el, tu rival. Ha jugado varios recursos que son de late, te los ha jugado ahora. Por lo tanto, te está indicando que no es que tenga la mejor suerte del mundo en estos momentos. Mira, una futbolista. Qué pena que no tengas una, una bailarina para acompañar. Eh, supongo que evolucionará cualquier cosa. Evolucionas a la 0-1. Y tiras una de esas para exiliar. Si no, pues tiras a una de las de. a una de coral o Alicia al mazo y. Y a ver qué te toca. A ver. Vale, va a traer con esta entonces. Vale, se le está complicando la cosa, pero aún es bastante, f... aún es bastante jugable lo que tiene Raj. Eh, vale, este es un muy buen momento para tirar ese Levi. El, el gol en este no limpia toda la mesa. Bueno, esto también está bien, hace mucha pupa. Cuatro de daño, no está mal. Vale, una tenista que evoluciona ya. Vale, ya tiene evoluciones de sobra para curarse con la del coral. Y ahora evolucionas a la del coral, entiendo, ¿no? No. ¿No la evolucionas para tradear? Ok, no evoluciona. Bueno, eh, sí, a ver, tiene sentido porque aún no, no tiene posibilidades de recuperar puntos de evolución con lo que tiene en la mano. Tiene muy poco robo, entonces, si le toca algo ahora mismo, tiene que poder jugarlo inmediatamente. Entonces, sí, eh, si le toca ahora mismo a un entrenador, debería estar bufado suficiente para poder ser activado y sería letal. Sería el letal. Porque son 12 de daño con el entrenador, más la futbolista que tiene en mano. Eh, podría lograr el letal. Está en una situación más precaria de lo que parece OSAF ahora mismo. A ver, ¿cómo lo haces, OSAF? Mmm... Es que jugar a Pascale. Eh. A ver, control mental. Vale, ese tiene embestida de serie. Por lo tanto, te va a producir el. El rito. Pero, ¿esto con Pascal ahora mismo no. No puedes curarte? Ah, tiras el golem, este, que te cura un poquito, aunque sea. No te protege de un. De un. De un coach, pero también tiene que tocarla a él venga entrenador no eso no es el entrenador pero aún hay una posibilidad si le toca el entrenador aquí nada nada bueno se va a poner hasta arriba de vida eso eso tiene algo vale kirie bo de kirie tiene una sirena ahí también Buah. Alicia. Alicia entra muy bien ahora mismo porque te devuelve los dos pps, al fin y al cabo. Puedes hacer Alicia y con lo que te robe hacer otra cosa. ¿No? Vale. A ver, entonces aquí tira surfera. ¿Quieres conseguir al entrenador? Entonces pues este, este es el método que tienes que utilizar. ¿Por qué no jugarías a la a la surfista? Uh, no sé. Ahora si tuviera el gol en este gigante se curaría entero. Puedes forzar el conseguirlo. Ahí, comes eso, comes eso, comes eso y todo lo más lo, lo quieres, <laughs> todo lo más lo quieres. Ah, sí. Ese también te no lo puedes comer. A ver dónde le va la suerte. Si le toca el golem gigante... ¡Ah! La ha tocado. La ha tocado al golem gigante. Y el otro golem... ¡Uh! ¡Qué turnazo, ¿no? Eh... ¿Qué turnazo? ¿Sí? ¿Pero tiene huecos para todo? No, no tiene huecos para todo. Si juegas uno no puedes jugar el otro golem. Ah, vale, 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 sí, sí que puede. Guau wow, pues esta jugada es descomunal. Porque ahora tiras este golem y tiras el levi. Y el levi aún encima... Pff. Madre mía, qué burrada. ¡Ah, ah, ah! qué maldita burrada este levi! <laughs> ¿De cuánto va a pegar esto? Porque no te puedes tirar la bola de fuego Que si no Madre <laughs> 14 14 de daño que le ha pegado A ver, aún puede reponerse Ahora mismo Lo Tiene un Exiliar Tiene una Alicia Está complicada la cosa, pero por poder puede eh... ahí no ha tocado no va a intentarlo siquiera el eh, conseguirlo Aquí supongo que tirará bailarina doble sirena para curarse el máximo posible. Bueno, puedes tirar a Alicia y doble sirena, pero. Es que, ¿cómo limpias todo esto? Uff. No puedes limpiar todo esto. A ver, con bailarina doble sirena haces cositas, pero no limpias todo esto. Ahora le toca al entrenador. Vale, tiene otro gol en la mano, tiene una Pascale. Uh, a ver, ese gol en no limpia toda la mesa. Tiene 3 de daño en la mano Antes vimos que los golem hicieron 7 de daño ah. Supongo que tirará esto para Para recuperar pp's con Con la otra ¿Solo uno? podías hacer un turno interesante Bueno, ya está, ya está, ya está, ya ganó Ya ganó Sí, porque ahora recupera pp's al evolucionarlo y ya tienes los PPs para las bolas de fuego. ¿Eh? Muy bien jugado. Muy muy bien jugado por parte de Osaf. Sí, señor. Eh, merecida victoria. Una pena porque Rax se ha defendido bastante bien. Rax se ha defendido muy bien en esta, en esta partida. Bueno, en esta serie de partidas se ha defendido muy, pero que muy bien. Es, es una pena que. que al final se haya decidido de esta forma. ¡Hala! Trickster no tiene cara. <laughs> pero pero sí, se, se ha defendido muy, muy bien. Y hemos tenido un enfrentamiento de mucha calidad en este Loser Bracket. A ver, aquí es donde se ve que son, son lo suficientemente buenos como para estar en una Contenders. No hemos visto. No hemos visto cosas que digas en serio. ¿Qué estás haciendo? En ningún caso. puede que hay algunas jugadas que yo hubiera hecho de otra manera. Pero al final. Las jugadas que han hecho no han sido tan negativas. En la mayor parte de las ocasiones. Ha habido alguna que sí que puede ser un poco order Que si hubieran gestionado de diferente manera el turno. Hubieran conseguido otras recompensas diferentes. Pero. Eh aparte que no, no ha ido nada mal, en ese sentido. Esta es una de las cosas bonitas de este tipo de, de partidas, que eh, dentro de lo malo que puede percibirse este formato ahora mismo del meta que hay actual, de que eh, un pequeño descuido puede cambiar completamente la partida porque existe la capacidad de hacer OTK, eh, la parte bonita es de que una partida no se ve perdida en todo momento porque una serie de situaciones se han dado. O sea, siempre cabe la posibilidad de que si no cumples con tu condición, el otro puede cumplirla y ganarte instantáneamente. Es como un duelo de. un duelo de revólver, esto de es lo oeste Que si dejas una oportunidad a tu rival, él te va a pegar un tiro y te mata. Mm... Sí. A ver, es que es eso. Hay, hay gente que, por ejemplo, le puede no gustarle tanto esto de eh, mazo eh, Enfrentamientos en los cuales no hay OTK. Porque siempre nos podemos enfrentar a la situación en la cual el. Eh, a alguien le vaya mal en los primeros turnos. O le quitas la opción de que los mazos de Early. Eh, que no son buenos en Early. se, se, se vean sobrepasados. Eh, al fin y al cabo, esto es. es eh, siempre lo he dicho, es como una rueda. Pero en este caso, más que como una rueda, es un piedra a papel tijeras. Si hay una cosa potenciada. Eh, hay otra que no lo está Y hay otra que tampoco lo está Pero en otra dirección Entonces depende en lo que vaya Es eh, lo más beneficiado Pues ahora mismo estamos hablando Que más o menos Tenemos combo Combo sería Un resumen de lo que se está viendo ahora mismo En este formato, se puede ganar por mesa Pero normalmente se está ganando por combo Por una agrupación de jugadas En un mismo turno, donde Tú haces Puck Todas tus jugadas y ganas en ese momento. Eh, el combo se ve eh, derrotado por el agro. El agro, si se ve muy potenciado, el combo no puede llegar a formarse. ¿Y cómo se para el agro? Con control. Con control, el agro aporta muchos de sus recursos, pero no puede llegar a matarte con sus recursos y al final se queda sin recursos. Y el control es eso, es limitar los, lo, el uso de recursos del rival y el combo no está gastando nada, está acumulando y después te lo vomita. Entonces es esa, es esa trinidad de, de, de formatos. Ahora mismo estamos en el formato más tirando a combo y la evolución típica, a no ser que sea, se quiten recursos muy importantes y entren otros nuevos, es que o sea superado por, por un formato de, de agro. O desaparezcan los recursos para poder jugar combo y entonces se juega otra cosa que puede ser otro combo distinto, puede ser otra cosa distinta. No tiene por qué ser la sucesión inmediata que se irá al agro. Es, es una de las cosas buenas de este tipo de formatos donde una expansión se va y entra otra porque se pueden ir ciertos recursos que le favorecerían a, otras, a otro tipo de enemigos. Y bueno, aquí tenemos a Memelinians contra Meling. Que este sería el último enfrentamiento de esta noche, que es una noche bastante más larga de lo que tenía planteado. Claro, emitiendo el deseado antes que lo planeas tú a la hora que quieres y bastándole <laughs> y al botoncito para avanzar de 5 en 5 minutos, de 5 en 5 segundos. Y este va a tiempo real y es en horario de Estados Unidos, así que <laughs> a los que vivimos en España nos joraban bastante. El problema también es que es esto de... Hay muchos europeos en este torneo. Por ejemplo, ahí había un finlandés, que es lo, de lo más al este que hay <laughs> dentro de Europa. Vale, imperial contra imperial. Apertura, a ver, teniendo en cuenta que van los dos con los mismos mazos, puede haber pequeñas diferencias, pero los mazos son muy similares. Y se si ha quitado el pingüino en la mano inicial. Mm, a ver, el pingüino es una carta muy buena. Entonces tanto como para quitarte A ver, si lo haces por buscarte desesperadamente A Rogers, aumentar las probabilidades de buscarte a Rogers Estaba bien jugado, en ese sentido Vale, muy bien La Knight es una carta que no puede Ser respondida sin que obtengas Los beneficios de la Knight. Y aquí va a obtener dos, además hmm. Esto es, le viene muy, porque muy bien a me Legends Es una fábrica muy, muy bestia De De, de tesoros Aquí podría haber gastado la daga y se hubiera quedado tan ancho pero prefiero ir a por el vínculo. Otro Rogers. Pues mira, Daga Rogers. Sí, sí, sin dudarlo. Daga Rogers. Inmediatamente. A ver, puedes hacer otras cosas, pero. Creo que. Es de las mejores cosas que puedes hacer ahora mismo. A ver, también puedes jugar a esta, que sigue estando protegida, aún falta tiempo para que pueda matarte, etcétera, etcétera. Que en verdad, tampoco está mal la jugada, para que mentir dos. Y ya impide prácticamente que puedan hacer nada contra ti. Hmm, sí, está, está bien. Está bastante bien, sí. Eh... Es que tienes que guardián ese, que es una molestia. La jugas a esta, puedes jugar el, la daga o puedes chocar a la 1-1 y conseguir otra daga. Y el turno que viene ser muy bestia, pero yo creo que este turno a la daga esa. Para, para conseguir el daño de la callanera en este mismo turno. Y al siguiente turno tendrás al a Rogers. Y le sacarás todo el partido que quieras. El tema es que ahora mismo el llamar a las tropas este no, no lo puedes tirar porque todo lo que tienes en la mano lo quieres. <laughs> Melin ha hecho así. ¡Oh! ¿Qué ha jugado? Y mira, ha curado a esa para que pueda aportarle más dagas. <laughs> vale, doble bichito. Y un Tony. Ah. Pues esto va a ser doble daga después de, de Rogers y esto va a ser una bestialidad. <laughs> Uf esto Roger Sebo eh, Daga Tradeo Daga puff qué burrada y el primero choca Daga y ahora te juegas otra Daga o el cáliz el Cali si quieres dárselo a la de la derecha del todo, que no estaría, mal del to no estaría mal en absoluto. A ver, aquí te puedes quitar el Cali si quieres, o te puedes quitar a Rogers. Mm. A Rogers no lo vas a utilizar ahora mismo. Así que quitarte a Rogers no es una mala opción ahora mismo. Y vas a terminar el turno con un tesoro, que será la daga supuestamente. Si no, puedes repetir la jugada de curar a, a la Knight. Hmm. Vale. No es la jugada que hubiera hecho yo, pero vale. Ah, tira el caliza a la misma de antes. <laughs> a ver qué haces contra toda esta mesa. Es que tiene sus rollos protegido. Y una cañera protegida. Puff. Eh, el Royes va a caer, pero ¿a qué precio? ¿Va a tener que jugar en la jugada también de... De la... De la cañonera? No. Vale. Una cura. Aquí las botas para ella. Vale, va, va a matar todo así de frente. En la 2 está a la, a la artillera. El 5-5, cinco, cinco, el 5-5. Cinco, cinco. Y ni tan mal. Y tiene ahí abarbados para no quemarse cartas. Pero ya las he enseñado que tienes abarbados. Y tiene mucha ventaja ahora mismo Meme Legends. Uh, ¿Cómo lo haces? Esto pinta otro Rogers y ya está. Rogers, este te ha da, dado un tesoro. Ah, pero no puedes jugar dos tesoros este turno. Es una putada. <laughs> pero aumentas el vínculo en dos. No tienes por qué jugar ahora mismo el tesoro que te dé. Pero ese vínculo estaría bastante curioso. Quisiera jugar eso y Lucky Knight y es muy improbable que te pueda jugar una, una pomposa para limpiar la mesa te podría jugar al que te va a jugar que es el dorado pero bueno, es que lo justificas que juegue el dorado esa es la putada <laughs> cómo lo hace tienes un turno bastante malo en general esto va a ser rogers o a rogers Ah, no, bueno, puedes evolucionar a una de las otras para, para hacer más daño a la cara o puedes evolucionar a esta para tener un bicho más. Y toda la cara. Y no ha comido nada. No me he fijado si ha comido anteriormente con esa. Entonces, si no ha comido, Melin no debería saber que tiene una Barbados. Ahora mismo se enfrenta a la misma situación, pero un ligeramente peor. Porque hay dos que le generan tesoros a MMLS ese y mesa. Y hay un 5-5 en medio. Entonces, va a tener que tradear de esa forma, pero es una putada. Bueno, va a generar un montonazo de tesoros a... MemeLegends, es de turno Vale, ahora uno de estos uno unos Lo puede chocar Contra una de las dos unos Y esta, limpias toda la mesa Y con la tontería se le puede quemar una carta importante a Family Legends ahora. Ahora ya tiene una artillera en mano. Buah, no se la ha quemado nada, nada importante. <laughs> Está hasta feliz el colega de que se le quemara eso. A ver cómo se come todo esto de repente. <laughs> Y la juega ya, inmediatamente. Eh. Es un pelín exagerado, creo yo, pero vale. vale. Va a hacer todo esto para... Para fabricarse... Para, para robar cartas, básicamente. Eh, no quieres jugar nada más. Vale, la oposición es porque te sale gratis, básicamente. Pero todo lo que tienes en mano es mejor en mano que, que en otro sitio. Tienes dos fabricadores de de, de banderas: eh, son 3, 4, 5. 6. Les contamos uno. Vale, puedes jugar tres banderas por 6 y después un tesoro extra. Bien. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le faltan 2 de daño a Meme Legends, creo. ¿Eh? Le faltan 2 de daño. Todo por, este, el, el, por el Miguel este que ha entrado. A ver si va a poder curar de otra forma, pero. Pero el Miguel este ha sido. Característicamente. Problemático. vale aquí otro cáliz, roba carta eh, aquí sería jugar a esta sí puedes tirar la daga a esta ni tan mal traveas y antes queda ahí la, la pomposa Carece del daño ahora mismo, Mem Memelines. Ah, mira, ahí esa tiene 2 de daño. Serían. Eh, tres banderas. Eh, son 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16. No, no llega. No llega. No llega el daño todavía. Creo. Uh, no, necesitaría otra bandera más. Otra bandera o otra artillera. Una de dos. Vale, aquí tiene que descontar ese, esa bandera y jugar otros tesoros que no sean banderas. No, no juega nada. Hmm. El tema es que Melin ahora tiene dos artilleras, te debería ganar inmediatamente. Tiene un tesoro para comer y todo. <laughs> ya sabe lo que viene. <laughs> si te juegan eso ahí, ya sabes, ya sabes lo que viene. Ahí está. Doble artillera, tres banderas y encima tiene a la otra para generarte una una que te pegue por mesa. Muy bien jugado. Ah, estos estos mirror de imperiales al final se acaban resolviendo de esta forma siempre. <laughs> A ver el que el que consigue las artilleras mejor. <laughs> El fuego de saturación. En lugar de pegar con solo uno, que te pueden flanquear, pegas con dos, así en cruzado, y haces una zona de muerte increíble. A ver, Runico. Esa mano es horrible. Quita, y... Quita cosas de ahí, pero ya. Y por parte de Meme Legends, el... la Spear Currier tiene que irse. Y... Uf, te puedes quitar todo, en verdad, para buscar ese Roger. A ver, va primero. Así que el Tony se lo puede quedar. Hmm. Sí. Yendo primero, te puedes quedar el Tony. Porque tienes menos robo. ¿No? Todo fuera. No, no está mal. Puede ser peor. Vale, estupendo. Ahí tienes robo que necesitaba. A ver, es tan sencillo. Le pegas un tiro y ya está. A ver, aquí puedes ir al robo o al pingüino, que el pingüino hace más daño. Ahí está. Pingüino es mejor para el tema del daño y todo lo demás, para completar mejor los turnos. Puedes tirar una, una Julieta el turno siguiente. Esto es golem, sin duda. Mm, un Tony. Uh... Mm. Aquí, aquí te quitas a Julieta y juegas al 1-3, posiblemente. El primero empieza con el 1-3, a ver qué es lo que toca. Un pingüino, pues fuera. El problema es de Melin ahora mismo. El 1-3 ese es una cosa muy molesta delante de él. Vale, eso. Ahora, tiras esto para robar dos cartas. Te comes a la de control mental. Y tiras golem. El problema, no puedes pasar por esta mesa. Te han parado bastante bien los pies. Vale, aquí es donde tienes que tirar dos tonis. A ver si consigues a Rogers. Ahí está, Rogers. Entonces aquí puedes tirar a pingüino si quieres. Uh... Hmm. Ah, tira otro Rogers Si, sí, total El pingüino lo podrás tirar después Aunque, es que No, viene el turno 4 Puedes tirar el pingüino tranquilamente Tal y como vas si y teniendo ya la dorada en mano Puedes depender del vínculo 10 para ese Tony No es un gran problema el pingüino que te genera el tesoro ahora mismo no pinta nada mal. Y las dagas las puedes utilizar muy fácilmente. Bueno, ¿o no? Bueno, siempre puede tirar después. Uh, puede hacer Roger, Roy, eh, Roger, Dagan, Roger. Y hacer muchísimo daño. Uh, ok. Ese vino no pinta nada mal. Tal vez un poco pronto, sí. Vale, esto. Ella evoluciona. Robas con ello primero. Y tiras golem. Uf, esos golems están creciendo muchísimo. <laughs> Fuera coñas. Esos golems están creciendo muchísimo en esa mano. Vale, este es turno de Rogers. Aquí no hay mucha duda. Entonces, Rogers... Eh... Evo, Rogers primero, por favor. Evo Rogers, por favor. Que eres capaz de no hacerlo. Bueno, puedes tirar eso. Eso no, no es preocupante. Pero Evo Rogers. Ese te recupera puntos de evolución si alcanzas el vínculo 10. Y no lo tienes aún porque esa... Esa coronel no está brillando en amarillo Vale, vínculo 6 Ahora será 7 con eso 8 con lo que está metiendo Rogers Y aquí es, eh, metes la daga Y le darás el eh, Las botitas de esta tía Cuando, cuando estalle Al 1-3 Para chocar contra el gole. Te ha salido rana un poquito la jugada, pero vale. <laughs> ah, te ha quedado una mesa buena. Tienes un 5-1 protegido por 1, 3 con guardia. Mira, otro golem. Pues. puedes empezar a tirarlos así sin son. Primer golem. Ya empieza a, a picar. Sí, ese no lo vas a utilizar. A ver, podrías llegar a utilizarlo más adelante, pero no es tu mayor preocupación ahora mismo. Ese está muy bien protegido ahí. A ver, con este a tirarle cuatro tesoros en este turno, 5 porque tiene rolles. Con cinco tesoros son 10 de daño a través de la mesa. Sí, esta mesa está, está la limpia. Esta mesa la limpia. Sin problemas, además. Y no tiene pascales, Melin, Mer para, para poder curarse. Muy bien. Vale, aunque le mueran eso se queda 8, más en la del robo sería sería una supervivencia bastante óptima. Quien no lo tiene sencillo ahora mismo es Me 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 Melin. Porque claro, está temiendo de que ya tenga las artilleras. Por ahora no las tiene. Pero esas barbados pueden hacer mucha pupa. Um... Este es un buen turno para tierra de Levi. Haces Levi, Evo, limpias toda esta mesa, le has pegado muy duro y tienes otro Levi más. ¿No? Ok. Vale, esto entonces es porque ya activas a la bruja. Pero la bruja no te genera el, el rito de la mesa porque no entra. No, Entonces, mete la pasiva, que es lo que quieres. Vale, evolución a ese. A ver, los Levi's ahora es que ya evolucionan gratis, así que vale, pega de 7. No está nada mal, porque mientras esté a. A ver, con levy puede llegar a matarle como quiera. Porque tiene el Levi más el hechizo que se consigue antes con la que reduce de estadísticas. Wow, la jugada por 7. Ok. Jugarla por 7 es mucho coste, ¿eh? ¿Ya va a ganar? Eh, sí, sí, ya gana. Gana, doble bandera. <laughs> doble bandera. El Rogers. El Rogers que está rotísimo. <laughs> Se, not se nota que está empezando a afectarme ya el horario. Porque esa jugada debería haberla visto. Debería haberla visto muy fácilmente. Me falta alguien que también hable conmigo aquí. Para, para mitigar un poquito mi cansancio. <laughs> a ver, mirror de dracónicos. Eh, Melin va segundo. Melin es más primero. Hmm. La mano de Memeleyens es solucionable porque tiene el entrenador y no quieres robar otras cosas más ahora mismo. Puedes quitarte la tenista directamente, pero tenerla ahí implica de que no te la vas a robar. Hay menos probabilidades de que te robes en los turnos iniciales otra tenista porque tendrás dos copias en lugar de tres en todo el mazo. La estadística, que es muy, es muy cabrona. Vale, se la quita. Y eh, mira. Al final se roba a otra de escuela. Que no quieres robarte en los turnos iniciales. Pues al mazo. A ver, puedes hacerlo ahora o puedes no hacerlo. Pero esa va a ir al mazo. Si no lo haces ahora, es en turno 3 y a lo mejor es muy tarde. En estos turnos es lo que quieres es la sirena o la arena. Una de dos. Eh, por ejemplo, aquí sería sirena. En... O tiras coach a tu coach. ¿Entrenador al entrenador? No, mejor sirena. Y el siguiente turno, a ver qué es lo que te toca. Si te toca otra tía de otra de escuela, tienes doble coach en el mismo turno. Oh, ok. Doble quads, ok. Vas a robarte dos cartas que solo están bufadas una vez, pero tú mismo. Eh, vale, esto es Dion. Y todo lo que tiene a mano es cartas que, que no son bufables, menos el, el que se juega por uno. Ahí está, ¿ves? Es lo que te decía, que te podía pasar. Toma. Mira, al menos ese Dion te, te permite rampear. ¡Pero te lo dije, te lo dije. Mira, y este también tiene un guión para respuesta. Esto se le a la cara. Eh, tiene más problemas Melin que tú. Y esta es la batalla por aquellos que no tienen equipo a ver cuál es el que sobrevive. El que más puntos tiene de este año BMW Legends sin equipo Y Melin que tampoco tiene equipo hmm, Ha decidido jugar a esta directamente por, por presencia en mesa En lugar de rampear con Dio uh, A ver, tiene su sentido Porque puede... Bueno, sería doble rampeo el turno que viene también Pero no... no si no está bufada esta No vas a sacar el mejor partido que este A ver... Es que ahora mismo se le ha puesto jodido la cosa, ¿eh? Porque no puede limpiar esto o la doble bailarina y con Kirie. Puf. Uy, lo que viene. Vale. Dion, Rampeo y te metes en el mazo a la futbolista. Podías haber hecho al revés, pero como tú quieras. Madre, cómo te está triturando la cara. Uf. a once de vida. Eso es muy, muy, muy bestia lo que te está haciendo. Pues esto es kirie. A ver, puede ser kirie, dio, bailarina. Pero. <laughs> no puedes limpiar toda la mesa con, lo que... con eso. El mínimo va a dejar uno vivo. A no ser que le toque ahora mismo la de futbolista. O oh, eso. Eso también limpia bastante bien. Ahí está, lo juegas y el tiro ese extra se lo tiras al, al Dion. Entonces, esta va ahí al. A ese, ese ahí. Para que te quede la máxima cantidad de bichos vivos. ¡Pum! Y a la cara. Ha salido bastante bien. Vale, esa señorita, aún le faltan evoluciones para poder sacar el partido. Entonces va a ser esto... Uf, 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 uf. Eso hace pupa, ¿eh? ¿Y la sirena tienes pensado jugarla en algún momento? No sé, ya me pero... A ver. Aquí es tradeo de esas dos. Y el dragoncete ese. Hmm. En la 5-11 supongo que la chocarás contra el dragoncete y. Y pegas a la cara. Está esta muy. Ah, oh, no, va a tradear todo. Ok. Está muy amenazado ahora mismo de un. De un entrenador. Los dos están amenazados de ello. Eh... Aquí sería. Sirena, Kirie, bailarina, no, eso no, no, no limpia la mesa. A esa sirena estaría bien que entrase, pero claro, si no te sale bien por costes jugarla pronto puede que te encierre un poquito la jugada. A ver, esto, mira, futbolista. Hmm. A ver, esto supongo que será ahora sirena doble bailarina y, y a pastar. Y a rezar si le toca la del coral. El coral ahora mismo le viene, pero muy, muy, muy importantemente bien. Y tiene que dedicar muchos recursos a matar a esa de la derecha. Parece mentira, pero es igual que uno. Uno le está, le está jodiendo la vida. Vale, eso ya lo sabía. Vale, rampeo. ¿Te va a dar tiempo a toda la jugada esta? No. <laughs> Te lo has pensado demasiado. Me me leyes te las pensa demasiado y esto es partida esto puede ser partida completamente esto es bailarina bailarina la coral sí o sí va a evolucionar y curarle y no es muy grande bueno sí tiene una muy 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 grande qué demonios sí ahí Alicia esto de Alicia tu Alicia es una burrada eh... Ahí está, para que robes menos. Y te pego de 5 a la cara. Sigues amenazado, no tienes puntos de evolución. Y ahora te toca el entrenador. Y ese entrenador no puede limpiar esta mesa. Porque no tienes puntos de evolución. Ay, te has comido un mojón. Te has comido un mojón. Aquí te quitas al Kirie. El Kyrie ese no lo vas a utilizar nunca más. Eh, la 5-8 no le puedes hacer target, así que búscate la vida, a ver cómo, cómo lo haces. Vale, Alicia tiene que morir. Alicia habilita demasiadas cosas, pero es que las otras habilitan mucho más por las estadísticas que presentan en la mesa. Pero, ¿cómo llegas a ella si no? Estás jodido. Estás muy jodido. A ver, Alicia tiene que morir. Estaba clarísimo. Y aquí hay una bailarina para, para el tradeo, aunque sea. No, no, sirena. Qué demonios. Bailarina, okay, vale. Y a Alicia, ah, hmm. oh, entrenador, ya estaría. Ahí está esto y el entrenador y se acabó este, esta partida. El entrenador solo hace ya de, 12 de daño. <laughs> Melin está ahora mismo con con su alma en el puño ahí. <laughs> ah, ah, se me escapa el cuerpo. Bueno, ahora le queda pasar con el Rúnico. El Rúnico puede, puede pasarle al dracónico. Sí. Sí, además la versión. Las versiones que tienen ambos eh, son equitativas. Depende de, Ya, ya lo dije antes, creo. Lo de que hay que generar los recursos y gastarlos. Y el orden en el que van llegando. Uh, vale, la mano de MML. Y esa es muy buena. Muy, muy buena. Y la de MLI no tanto. Depende si se puede comer en la de control mental, vale. Ahí está. Ha ah, preferido no ir al RNG hmm. Y va segundo Meme Legends Ay, No quieres jugar eso No quieres jugarlo Por si te juegan algo pronto eh, Vale, arena Aquí gastas el golem bueno, bueno, ahí está Y ya tienes un bicho en la mesa Correcto, y ahora otra arena. ¿O la... No, se la va a guardar por si le juega golems. Está bien pensada. Sí. Pues esto. sí. Robas con eso. Te cuesta cero. Al fin y al cabo. Vale. Esto le va a generar un un hechizo a la mano. Que siempre me viene muy bien de tenerla ahí presente. Vale, ahí está la arena de tres. Pero se le están acabando los recursos a mi Porque tiene ahí a, a, a las dos lolis. Que si no, se comería una mierda. ¿eh? ¡Wow! Directamente. ¡Hala! Mira, dos de estas. Se va a curar de cero, es una putada. Pero. Es que no puedo hacer mucha más cosa. A ver, ha bufado mucho el mazo ahora mismo. Debería poder hacer algo con esa tenista. Mm, A6, ah, le falta uno. Ver, puede servir para el trareo. Pero tendría que evolucionarla de forma anual, que tampoco creo que le duela. Y no duele hacerlo. Incluso puedes evolucionar a la uno-uno. Y ya está. Mm. Evolucionas a la 1-1 y te queda un 3-6 y un, y un 3-1 en la mesa. A no ser que quieras evolucionarla a ella para traer con el 3-3 y te quede vivo el dragón. Que sale más rentable, en verdad, sí. Sale más rentable. Sí, si evolucionas a la tenista y la chocas con el 3-3, eh, sales ganando en mesa. También concentras muchos recursos en un punto, pero creo que no es lo más doloroso ahora mismo. Ahí, ¿Eh? ¿eh? Ok, vale. Pues yo lo hubiera hecho de otra forma, pero vale. <laughs> ahora mismo hay un misho muy gordo. Y el que haya un misho muy gordo implica de que si quieres pegarle un tiro, sabes de a dónde tiene que ir. Um, uh -huh. Aquí puedes jugar el Golem y evolucionar para chocar ahí contra ella. Te queda como un 7-2 y tienes 2-3-3 al lado. Que no debería poder limpiarte. <laughs> Cualquier otra cosa te costaría limpiarla a ella. Vale, perfecto. Ahí está. Te queda como un 7-2. Y le vas a pegar a la cara, no de mucho. Supongo que será tres a lo sumo. No, cuatro. Cuatro, vale. Eh, cuatro, o sea, cuatro es algo de apreciar. Ahora a curarte otra vez. <laughs> oh, mira, bailarina. Perfecto. El problema es que no tienes nada para acompañar, pero... <laughs> pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, a ver, puedes evolucionar a esas para jugar a una de las que tienes en la mano. Pero no la quería hacer. Bueno, la voy a evolucionar ahora. A ver, está acumulando muchas cosas ahora Meme Legends. Que si se llega a cumplir las condiciones la sorpresa ya la pega del tirón. Vale, esta señorita roba dos cartas. Y no son las dos mejores cartas del mundo. A ver, aquí qué haces. Wow. No, no ha he hecho nada este turno. <laughs> ok, pues te vas a comer un mojón. Melin. Ahora empieza a brillar muchísimo el mazo de MM Legends en estos turnos. <laughs> vale, aquí juegas a este. Y la de la. Y la surfista Dion, Rampea y la surfista la, de, la que más culo tiene, ok Y tiene uno para recuperar puntos de su evolución En el turno que viene Así que podrías aquí evolucionar uno Porque patatas, así al aire Para meterle cargas a, la, a una lista en tu mano Siempre lo puede hacer el turno que viene. Tampoco tiene una prisa excesiva. Y tampoco creo que le vaya tan mal. Porque. A ver, esa Alicia. A ver, esa Alicia, mínimo, la ha puesto en 4. Entonces, una Evo más y ya tiene las dos del coral, esa que tiene en la mano, que evolucionan gratis. Y, y eso ya. Seguro que le carga a las otras Alicias que tiene en la mano. A ver, muy a mi pesar, creo que tienen que jugar el gol en gigante. Oh. Sin, sin jugar el gol en gigante, no puedes limpiar esta mesa. que esto no le va a salvar. Esto no le salva en absoluto teniendo en cuenta que tiene las coral y no las ha consumido todavía. Pero bueno, lo deja todo planteado en caso de que no le deje guardianes, que eso lo va a hacer. Para que con el dragón del Génesis pueda matar. Pero está muy, muy complicada la cosa. Ahí está la evo que necesitaba. Aquí juega el dio. No, no, ya lo tiene. Ya lo tiene todo. Ya lo tiene todo. Tenemos remontada, señores. Tenemos una remontada bastante potente. Sí. Es que a, al menos con el, con el Mega Golem podría haber limpiado la mesa y ponerse a 100% de vida. Era una jugada muy mala por el hecho de que no robas ni profundizas en el mazo. Solo, solo es una defensa en un turno y retrasa lo inevitable. Pero es que esta otra jugada no tenía mucha salida. Porque lo que robaras no podía limpiar esa mesa. Y ya fuera así como te ha ganado, o con el entrenador, te ganaba de las dos formas. Vale, a ver. Por parte de Melin le ha tocado un buen, un buen cambio de cartas. Por parte de Meleines, no tanto. Ok, muy elementos. Buah, perfecto. Aquí juegas a la 3-3 esa por atajo y le tiras el otro para matar a la, a la bruja. Bueno, teniendo el cual en ese, yo creo que se ha precipitado. Si hubiera tirado el, el que mataba y tiraba el cual en este, sería una mesa increíble. Pero mira, no está mal. Me supongo que ahora me me intentar a intentar tradear y eso es lo importante. Uh, sí, y además es que no puede remediarlo de ninguna forma. Un golem. ¿Y ahora es cara o tradeo? Vale, cara. Vale, esto ahora mismo tradeas el uno uno con el con la bruja por ejemplo y tienes el tiro ese que hace mucha pupa oh mira y ha leído al más gordo pues ahora él puede ignorar la mesa también si quisiera Melin me A ver en esta mano que que se puede meter en la mano que no sea una molestia mm. eh, también puedo jugar a la que baja estadísticas porque le pongo a uno más en la mesa y tirar el hechizo al dos dos pero claro no conseguirás el hechizo con ella, que es lo que normalmente pretendes ah uh... eh, puede tirar una bruja, pero la pierdes solo para esto. Y con esto que te comenzó a, a Caronte, a Pascual, a Pascole, me refiero. Uf, es que esto está muy, muy reñido. Y, y siendo un mirror encima, uf, que vayan dos, dos. Esta es la remontada. Y estén ya en este punto. Es muy, muy jodido. Vale, eso y... vale, para curarse un poquito aunque sea. Bueno, un poquito, quien dice un poquito, dice un mochito. Ah, mira, otro hechizo de esos que viene muy, creo que muy bien. Y Levi viene el turno que viene, así que <laughs> pinta, pinta bastante curioso esto. vale Pascal y ahora mismo está bien comerla eh, tiras ahí el Golem para seguir cargándolo o lo haces así y ahora tiras el Golem estás cargándolo muchísimo no tiene no tiene por qué ser el siguiente turno Levi pero es un turno bastante interesante Tiene que ir por la reductora de estadísticas, me parece. Eso, eso es muy, muy doloroso hacerlo, pero... Parece que no hay otra mejor opción. Aquí te comes la de control mental. Exacto. Un Levi. Pero el Levi ahora mismo no es lo mejor. Eh... A ver, si haces esto, transformas el golem en una esencia del planeta. Lo pierdes en ese sentido. Pero es lo mejor que puedes hacer. Esto tradea y ahora tiras el golem para, para tradear. Ya está. Y te va a seguir generando el hechizo. Eh... No debe faltarle mucho ahora mismo a Meme Legends para que esa bruja pueda evolucionar sola. Uh, ese golem ahora pinta muy bien. Buah, va a pegarle un hostión. Pero de campeonato. 6 Ostras, que ahora viene Levi. Ahora viene Levi. Levi le va, le va a pasar la mano por la cara. Sí, Melin, Melin se clasifica. Sí, sí, Melin se clasifica. Esto, esto es victoria de Melin. Un Levi y a dormir. No se fía ni de su sombra. <laughs> lo ha jugado así por, por miedo, creo yo. Porque por otra cosa... Ay, BM Legends. Has combatido bien. Has combatido muy bien. Pero... Al final Melin es el que se lleva la victoria. Y lo veremos mañana en el siguiente directo. <laughs> que... Supongo que terminará un poquito más pronto que a este. Pero... Ahí está, tenemos a Melin en la siguiente ronda. Meme Legends le presentó muy buena batalla, ha jugado muy bien. Eh, hay a la hora de tomar algunas decisiones con Runico vale que hay muchas discrepo de cómo han jugado los jugadores hoy. Eh, ha habido momentos en donde ese tipo de jugadas les ha salido bien, ha habido momentos donde la jugada que planteaba yo pues podía ser más útil en algunas circunstancias. Pero en general han jugado muy bien. Y, por ejemplo, eh, la forma de jugar ahora mismo de, de... Melin ha sido, ha sido bien recompensada. El tema de estar todo el tiempo presionando con los golems. Eh, incluso jugar el hechizo ese por su coste normal para que te genere otro golem más. Y eso aumenta muchísimo el daño del otro, aparte de que te lo va a proteger. Eh, entonces, eh, está, está, ha estado muy, muy guapo el torneo. Y ya lo decía antes de estas dos últimas partidas del, del Loser Bracket, de que apuntaba a un torneazo que flipas. Pero en este caso, al final, y en el Loser Bracket me, ha, me han gustado más las partidas del Loser Bracket que las del Winner Bracket. Mira tú por dónde. <laughs> Pero nada. Eh, a ver, mañana con qué nos depare todo esto. Y creo que ya ha terminado, ¿no? Eh, ya, ya no quedan más partidas, ¿verdad? A ver, ahí está el bracket de los Winner. Que tenemos a Betu contra Nautilasu, que Betu se ha hecho una, un torneo bastante, bastante chulo. Y en el loser bracket tenemos a Osaf y a Melin, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, porque Osaf creo que le ganó a Raj. A ver, okay. estoy. Estoy ahora mismo como para que las neuronas al preguntarle algo me digan correctamente lo que, estoy, lo que necesito saber. <laughs> Vamos, mostrarme, mostrarme los bracket, porfa. Y así podemos concluir el directo de que estoy agotado. Agotado, señores. Mm, sí, o sea, vale. Pues tenemos nombres bastante reconocibles, esto se ha dicho. Ha caído MM Legends, que sería el favorito por puntos, aunque a mí mi favorito era Osaf en este torneo. Y a ver, va a llegar a la. A, a, está en la final ahora del Loser Bracket, pero tiene que ganar esto. Eh, tendría que enfrentarse al, al ganador de la Winners y ganarle dos veces. Entonces, está difícil, pero es que también los otros no han perdido, y esto sí. <laughs> y nada. Yo por hoy ya concluimos el directo. Como dije hace dos horas, <laughs> eh, cuando pensaba que ya había terminado el directo, eh, me podéis seguir tanto en Discord, como en Twitter, como en YouTube, eh, que esto lo subiera a YouTube. Ya decía hace dos horas de que no lo iba a subir ahora mismo porque estaba agotado. Han pasado dos horas, estoy más agotado todavía, así que se subirá mañana con la calma. Y a ver si tengo... Aparte de subir el vídeo, a ver si puedo analizar las cartas en, en algún vídeo de lo que han salido por ahora. Y nos vemos mañana por la tarde, a la misma hora que empezó el día de hoy. En un torneo bastante chulo, la verdad. Eh, Dependerá de la duración también si eh, directamente gana el que va por el Winner Bracket o el que va por el Loser le gana al Winner y entonces tenemos otro mejor de 5. Y nada, por aquí ya me despido. Espero que os haya gustado. Eh, estoy. Estoy bastante desacostumbrado, pero tengo que acostumbrarme a hacer este tipo de, de directos otra vez, así de largos. Eh, este al menos no es como el, el Mundial, que son 12 horas seguidas, <laughs> dos días en horario japonés. Ay, me acabo de parar una, una hostia en el casco que me ha dejado medio sordo. Eh, eh, en el horario japonés, el Mundial, 12 horas, empieza a las, a las 2 de la mañana, eso sí que es muerte. Esto al menos tenemos un horario semi-normal. Porque al final tiene que terminar en un horario normal para los americanos, pero los europeos que nos joroben. <laughs> y nada. Os dejo por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta otra. Y a ver cómo tengo la voz mañana. Porque. <laughs> El no tener compañeros al final. <laughs> se nota una maldita burrada. Necesitas compañeros para castear estas cosas. Te vuelve loquísimo. Adiós.